Yo te lo recuerdo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Tres, dos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Otra vez. ¿Qué hacen? Ok, una vez más. Tres, dos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Macan cosa po. Psh. Tres, dos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bueno, Nadia, échate un macancosapó. Ya te voy, pues. Tres, dos, macancosapó. No. Amor, ¿por qué no lo haces? ¿Sí o no, Kenel? ¿Verdad que estaba así? No, a ver, Nadia. Dijo que era seguido. Es que quiero hacerlo orgánico, pero ya como que tú. Tres. Bueno, ya. O sea, ¿sí se va a repetir otra vez? Pues sí. Y ahí ves cuál queda. Ya la última es la chida. Ya la última es la chida. Si no sale, ya no sale. Ok. Tres, dos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Macancosapó. Bueno, queridos y señores, el día de hoy tenemos aquí en la pensión a las patronas, ¿no? Porque así les dicen. Nuevamente se ha cumplido la profecía y como cada 14 de febrero esperamos tenerlas aquí. Ojalá. Y si no, pues, no estarían aquí, ¿no? Así es. Bueno, tenemos a Dani Moreno y Nadia Cala. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Dani Moreno. Macan cosa. Y el día de hoy vamos a hablar de la historia de los baños. Otra vez. ¿Y de qué más? Y de Shrek. De Shrek 3. Shrek 3 otra vez. Y de esa no era mi película Shrek favorita. Shrek por siempre mi película favorita. No, y siempre sí es mi película. Yo no me acuerdo favorita. De lo que platicamos. Mira, hay tantas no cosas nada. Nuevas que y platicar. De los tacos de birra ya están súper aclaradísimos. Pero la primera con la que iba a platicar es que ya vamos a ir a Toluca. Recuerden que los boletos están en la parte de aquí abajo porque el 4 de mayo, es decir, antes de que se celebra el 5 de mayo. Se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos. De Puebla, Unidos, ¿no? Sí. Uh-huh. El Día de la Independencia de Puebla. Ándale, de también. México, ¿no? Bueno, esa idea de que se celebra algo de la batalla del país, Puebla. De Puebla, de Pueblo, de la Puebla. Nosotros estaremos más bien en Toluca. El 4 de mayo los boletos están en la parte de aquí abajo. Recuerda que hay sesión de VIP en todos los shows y hay que aclarar algo en lo de VIP. Que todas las fotos y el meet and greet y los besos y las firmas y pues los tocamientos son antes de cada función. O sea, primero es el meet and greet y ya después, una hora después, ya es el show, pues. Exactamente. O entonces, sea, dices una hora después porque pues dura más o menos como una hora, ¿no? Entonces tienen que llegar antes, preguntar dónde está la fila del VIP y ahí les van a decir los de seguridad y demás. Es esta fila, aquí fórmese joven para su foto VIP. Ajá. Su beso. Que de hecho, ajá, usando el sentido común, pues es normal, ¿no? Así de que, llego una hora antes, ¿no? Bueno, ¿qué? No, pero sí, hablando del sentido común, regresan las fantinoticias, que no son de fantasmas, ¿no es mi querido Kenel? Son de fantásticas noticias, algo que por ahí no entendió Kenel, dijo fantinoticias. Pero ustedes que eran muertos, güey. No, porque era fantastinoticias, sino fantásticas. Sí. Pero ustedes qué se imaginan cuando dicen fantinoticias. Fantinoticias. Pero a ver, ¿tú qué te imaginas si dicen fantinoticias? Como que fantoche. Y habla de puro muerto. Pues sí, entonces. Ah, de fantasmas. Y en Halloween, el pendejo. Sí. No, pero también había. Noticias. Pero también nadie está diciendo lo de fantoche. Fantoche, pues fantoche noticias. También tiene sentido, güey. Bueno, dentro de las fantinoticias, Fede, ¿qué investigaste? ¿Qué traes de noticias? Es un nombre muy pendejo. No trajiste nada, cabrón. No, sí traigo un chismesazo, güey. Y es porque las estuve escuchando hablar. Y ustedes me ven ahí dando vueltas y le chingan. Viendo los cabezas, pero sí escucha, güey. Ok. Que esta Nicki Nicole cortó con Peso Pluma, güey. Nicki Minaj terminó con Peso Pluma. Nicki Minaj. Cortaron, güey, porque lo cacharon al güey con un escort. No, al güey no. A la morra primero, ¿no? Bueno, yo vi que la cacharon a la morra
que venía agarrada de la mano del ayudante de maletas y como que dijo, espérate, que nos están viendo, que nos venimos agarrando de la mano. Y como que... Que no vale. Sí, ya cuando aplicas la que es mi amigo gay, mamado, guapo, sabroso, pitudo, pero es gay, pero no es pasa gay. Nada. Como siempre aplican la misma, ¿no? Ajá. Sí, ¿tú tienes amigos gays? Sí. ¿Ah, sí? Yo sí. Gays? Y de hecho tengo uno. No, tengo dos. Ah, te contamos eso. Ah, bueno, está bien. Okay, okay. Tenemos bueno, una experiencia es que tenemos de... una experiencia de ah, bueno, celos. Chingo a mi madre. Sí. Bueno. Tú sí tienes un amigo gay, pero pues lo conocemos los dos. En la universidad, sí. Y ya nos besamos. Y de hecho se lo dio. Sí, ya de eso de sí, tres sí. Y todo. A ver, pero pregunta. Pero no piensen mal, me lo di yo. Pregunta de amigas a amigas. Sí, sí es normal que digas, ay, no manches, te voy a enseñar así mis boobies aquí mientras me cambio ay. A mi amigo gay. Yo nunca lo hice. No, pero es que digo, es pregunta. Ah, no, yo no lo haría. Tú, así de no, que es mi amigo gay, no importa si me cambio, ¿verdad? No, ay, ¿cómo no, amiga? O sea, super X. ¿Cómo no, amiga? O si dices, es volteate. Es que depende de tu pudorcito, ¿no? O sea, pues yo he visto que muchas personas, digo, no es que sea bueno o malo, pero muchas mujeres, si es como me voy a cambiar en frente de mi amigo gay, o hago muchas cosas en frente de mi amigo gay, al fin que sea amigo. No, pero es que yo ni siquiera lo haría en frente de una amiga, aunque sea mujer. O sea, no, ni yo. O sea, es porque así me gusta a mí, o sea. De hecho, en los vestidores es como... Todas están cambiando sin toalla. Y yo sí salgo con mi toalla y me cambio todo así. Yo también me tapo. O sea, no me gusta así de que, oye, Freddy, bobada, sí frente de ti voy a cambiar así, enseñándotelo. O sea. Nada más dices, alguien quiere algo del Oxxo, ¿no? Ah, bueno. Pero eso es como juego, ¿no? Así de que véanme a propósito. Pues los hombres sí son más... Vale, sí. Madres. Pero es por desmadre, creo que entre hombres. Pero así yo de que, nunca... oye, Freddy, me voy a cambiar aquí. Pues ya no. Yo antes de ustedes, yo nunca había hecho desmadre así, pues, de estar encuerándose y demás. No, yo sí soy yo más tampoco pudoroso, había, pues. Por ejemplo, probado un pene, ¿no? Yo nunca... No, no. Ah, no, pero estás hablando de... Sí. Sí. No, sí, digo, máximo ver, pero siempre fue con la intención de que ojalá me volteen a ver para que sea gracioso. Uh-huh. Pero entonces, así de que me cambien. Igual cuando hacen pipí, así en el baño. Pero no lo volteas a ver. No te da como de reojo como en las películas. No, hay gente que no. Nada más para ver. No, no. Si yo creo que hasta bien. El reojo es más bien, déjame leer la marca del baño. Si está cayendo agüita, ¿qué marca de desodorante? Pues de hecho, hay como una madre entre hombres que no te puedes poner junto. Sí. Si hay varios, no te puedes poner. Si te pones como que al lado, qué puto. O sea, porque entonces siempre tiene que haber como que un lugar es vacío, un güey. Ah, ok. Y si ya no, cuando están todos así llenos, pues te vas hasta el del borde, porque okay, al menos tienes la pared. Sí. En la pared no hay. Pero nadie. Si hay 10 y te pones al ladito de mí, es como de. Ah, es sospechoso, digamos. Es más, no voy al de cagar mejor, ¿no? Sospechoso. Pero bueno, entonces, ¿qué eran las fantinoticias con esta Nicki Nicole que la vieron cagando, ¿no? ¿Qué? No, la vieron con otro güey. Ah, la vieron con el güey de las maletas y que dijo, no es mi amigo gay. Y luego Peso Pluma dijo, vete a la verga. Yo pero también. Como que ahora ella lo quiso quemar, ¿no? De que, no mames, la verdad es que lo termino yo más bien yo. Porque ajá, él fue el que me fue infiel, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Sí creen que se lo merecía la morra porque lo estuvo negando y eso? Porque también lo comparó con un perro y... Ah, ¿sí? Sí. Bueno. No me sé esa. No. Como que negaban la relación al principio. Sí, negaba la relación y de hecho le quitó el beso en los conciertos. Como que dijo no. Pero, digo, a mi parecer... Pero esos son los armados, ¿no? Por marketing. Es lo que... Más bien. Ajá. Hay muchas teorías conspiratorias, ¿no? Como las vías. O sea, si amas a una persona, no le vas a hacer eso y no le vas a decir que es perro enfrente... Todo el mundo. No, pero por ejemplo, ¿cuántas historias en la vida real entre influencers, así clase ABC, ¿no? O sea, ni siquiera ya son celebrities, que hacen sus propios chismes de infidelidades para que los volteen a ver? Ah, sí. Ahora, imagínate cómo funcionará una relación ficticia de que sí andan, pero no andan, pero sí andan. Pues también todo eso es venta, ¿no? Y que se rumorea, de hecho, que es para una canción. Estás en la mira y llegas al punto en el que nada más para que se tiren y ya le respondió la canción. Y al final de cuentas, todos caímos como pendejos a comprar canciones y escucharlos y a dedicarlas. Porque... Por eso escuchen el nuevo sencillo de Belinda que se llama... Cactus. Ándale. Ese sí lo escuché. Ay, andan muy dolidas o qué puto pedo. Ella estoy, es fan estamos de Belinda. Preparándonos por si acaso. Sí. Estamos Belinda, invítanos a tu concierto. ¿Cuándo vienes, Belinda, aquí? Ah, sí, pues también hay canción de Cristian Nodal con... ¿con quién es, güey? Con Peso Pluma. No, con Peso Pluma. Pensé que con su... ¿Ah, sí? Sí. Y hay una canción de... ¿Ah, sí? Peso Pluma con Cristian Nodal. También sí, escúchala. Y se llama... Orquídea. Se llama Nopal. Se llama Nopal. Ajá. Orquídea. Que Cristian Nodal vi que ya hasta tiene hijos y ya está casado otra vez o no sé, ¿no? Ya tiene su familia. Puede que también sea marketing, Fede. Tiene una bebé. Una niñita. Pero ni al caso, ¿no? Y ayer...
mostraron su foto por primera vez. Ah. Porque era de los que le tapaban la cara a él. Ah, ¿sí? Un buen. No, así de, güey. Se adjunta foto. Ya está muy tatuada así de, güey, ya no se ve tu jeta. Ella es argentina, ¿no? También. Ajá. Caso. Las argentinas son chidas. Nicky, cásense con una argentina. Y Nadia. Hay una cosa extraña ahí, ¿eh? Así lo es. Pero bueno. Oigan, bueno, señores y señores, la vez pasada quedamos con el pendiente de una anécdota que la gente preguntó bastante. ¿Qué enfermedad teníamos? Ajá. Y no se contó la anécdota del no, por favor, no, pero contada desde la perspectiva de las patronas. ¿Cómo fue? Sí. ¿Qué sucedió? La verdad no me acuerdo al 100, porque pasó hace mucho. Porque me golpeé la cabeza ayer y desde ahí no sé quién es él. Desde que me puse la vacuna de COVID pierdo la memoria. No, pero ya, en serio. Yo me acuerdo que estábamos súper dormidos y de repente empezó a sonar mi celular, que gracias a Dios tenía pila, porque ya sabes que yo nunca tengo pila, fue un milagro. Y ya lo contesto y era Nadia que me decía, oye, está por ahí Fede, es que ya llegué. Y ya había llegado a la terminal de autobuses de aquí. Ajá. Y entonces te dije, oye. Nos vamos a ir contextos más atrás. En ese tiempo ya nada más el crew vivía en el lado de Xochimilco. Ajá. En ese tiempo en la casa ya nada más vivía Fede, Félix, Güero y yo. Así lo es. Pero Güero prácticamente Globia ni estaba. Ni Félix, creo que era más nuestra. No, creo que nada más éramos tú y yo, güey. O sea, bueno. O sea, sí estaba Félix. Se supone que vivían, pero de que viviéramos, nada más éramos tú. De Cristian sí era porque la lavadora estaba 24 horas. Y la lavadora seguía siendo mía. Entonces, ¿no? Hasta Cristian en casa, sí. Ya sí, sabías que estaba ahí. Y no se olvide eso porque le quiero preguntar a Dani si sigue pasando. Ah, bueno, continúa. Y pues el chiste es que prácticamente era una casa nada más de Fede y mía. Y los fines de semana, ¿todavía estudiaba Dani? ¿Todavía estudiabas o estabas trabajando? No, ahí? Yo ya estaba trabajando. ¿Ya estabas trabajando? Ajá. Y aprovechábamos viernes, sábado, domingo y llevarla lunes. No veas esto, mamá, por favor. Nadie sabe señora, eso. No, pero de viernes a teníamos domingo un cuarto de visitas. Sí, teníamos yo un cuarto aparte de visitas. Sí, teníamos un cuarto de visitas aparte con llave. Ajá. Y ella se iba para arriba y decía, amor, ya llegaste al cuarto de arriba. Y ahí la encerraba yo. Sí, y me mandaban mi comida. Pero ya te voy a dejar en visto porque ya me voy a dormir hasta mañana. Sí. Me dejaban visto. Ya, nosotros no, sí, que mis papás sepan, van así, uy, qué sorpresa, sí dormíamos juntos. Sí, juntos. Uno encima del otro, así. Ajá, sí. Para que sepas, mamá, imagínatelo así. Sudando. Sudando. Con chetos y maruchan. Y no, Rockets. Entonces, estamos hablando que qué rico. Por años serían que como por el 2015. No, 2014. 2016, por ahí. No, sí. Es que en 2015, ¿sí? Abril, nosotros nos fuimos a vivir juntos. Sí. Ah, ok, entonces sí, 2014-2015. Ok. Ya de los últimos días ahí. 2014-2015, ya recién estafados. Wherever ya andaba en lo de Guamuchil. Ajá. Roast o algo así. Irra también ya andaba en otro rollo. Luis se acababa de, en ese tiempo. Se fue a vivir con. No, ya se había casado. Ya se había casado. Ya se había casado, pero se acababa de ir a vivir también cerca de por ahí. Ajá. Pero ya no vivíamos juntos. Y pues Irra siempre fue Irra, ¿no? Seguía a lo mejor en Xola, pensando que seguíamos grabando, escribiendo en Xola. Oye, yo nunca lo vi en la casa. No iba a dormir dos, tres veces. De hecho, iba más Kevin Rogers a dormir. ¿Bin Rogers? Kevin Rogers iba más a dormir que Irra. Y Tum Tum todavía también iba de repente. Ah, ya, no, Tum Tum, ya no. Ese iba. Fue hasta. Ella se había regresado. No, ella se había ido. Ya. Porque cuando abrieron el carro del Güero. Yo digo que no. Ahí en Xochimilco. Estaba ahí Kevin, estaba Kevin, Tum Tum y el Güero. Y que yo me asomé hacia la ventana y dije, no mames, dos güeyes adentro del carro del Güero. Y así le estaban esculcando todo. Ah, sí, cierto. Que les grité en chinga y cuando salimos en chinga, esos güeyes echaron a correr. Aunque okay, sí, me acuerdo. Qué horrible. Y pues bueno, nadie y yo también aplicábamos la de, a veces yo iba. Y ella llegaba, ahí había una estación. Ah, pero tú tienes que dar contexto. Ella todavía vivía en Guadalajara. Sí. Ahí voy. Entonces, ella vivía en Guadalajara. Y, y pues a veces yo aplicaba la de ir. Okay. Y ella, o ella la de venir. Entonces, ya van a decir, ahí cerca. Todas son de Guadalajara. Ahí cerca. En Cuapa había abierto recién una estación de de Primera Plus. De Primera Yo siempre Plus. Agarraba Primera Plus, sí, porque tenía descuento de estudiante. Pero ahorita es un Little Caesar ahí. ¿Sí? Ah, sí. Ahorita es un Little ya Caesar. Ya no es el Little Caesar. No, pero estuvo cagado porque el tiempo en el que estuvimos viendo y que la usamos, pues fue una estación de Primera Plus. Y fue muy sequita. Bello, dices. Y fue muy bello. Estaba bonita. Entonces yo aplicaba la de las noches, así viernes 11, 12 de la noche,
pagar mi boletito y ya irme a Guadalajara. Y nadie aplicaba la de salir de allá de Guadalajara y llegar a esa estación. Yo viajaba de noche para irme jetona y pues llegar en la mañana a aprovechar el día, ¿no? Ese era mi plan, era. Y nos poníamos en peligro porque... Sí, no, yo una vez me... Sí, yo estaba que te di cuenta, me despertaba el pinche camión así. A madres, así en carretera. Sí, yo, ese pinche... Va a morir, güey. ¿Dónde vamos ya? Sí. Querétaro, ya no me ahora. Una vez sí me hice 6 horas y es rarísimo, porque siempre se hacían como 8. Una vez teníamos a la par el avión, así. Sí. No, sí, iba volando. Sí, sí, una vez también desperté y nada más veía en putiza tierra, y ajá. Pero también güey, de madrugada sí son como sí, medio. Sí, están bien feos. No sé, quiero suponer pues que sí se han de meter una cocaína a lo mejor, así como maybe. De huevo, güey, venga, no, bueno, puto. ¿Quién sabe? No sé. Es que cómo aguantas la madrugada, yo no podría. Pues es que hay dos güeyes, ¿no? Se turnan, uno va dormido y luego se sí, cambia. Pero el de la mañana que dicen, "Tú no descansas sé. En la mañana, va." No, descansaste, ¿verdad? No. Es que igual, aunque descanses en la noche, ya con ser de noche te da sueño. Sí, y aparte, claro. Pero bueno, ¿quién sabe? Entonces. Sí, entonces, ese es el contexto. Y en uno de esos fines de semana, Nadia me dijo, oye, mañana llego a las 6, 7 de la mañana. Sí. Allá nos vemos. Va, va, va. Pero ¿cuántas pues, veces era que hacían eso? Ya tenía rato, ¿no? De que ya. Tú vas, yo vengo, tú era vas, yo vengo, yo voy. Una vez al mes, nos veíamos una vez al mes. Pero ya llevaba. De repente, pues hacer una vez cada 3 meses. ¿Ya llevábamos sí. cuánto? ¿2011, 12, 13, 14? Llevábamos 3, 4 años. Así. 3, 4 años haciendo esa dinámica de te toca, me toca, te uh-huh. toca, me toca. Ah, exactamente. ¿Eh? Tú gastas, era tú era gasto imposible yo. Que ya se te olvide. Yo cuando veía a Fede el viernesito así con su mochila, su chamarrita de piel. Ah, y no se escuchaba el. Me estoy lavando los dientes. Si no saben, Fede, cuando sí. se lava los dientes, no escupe sí. así como borracho, escupe como spray. Sí, como. Pero ¿cómo escupe a alguien normal para lavarse los dientes? No sé cómo así. Explicarlo. Como chu. Como chu. Ajá, es como chu. Y tú le haces. Pero tú le haces. Tss. Ajá. Sí, chinga, ¿qué fue ese ruido la primera vez que lo vi? Y después de eso, sí. El tss. Tss. Y después de eso, el. Es como una rutina. Ajá. O sea, se sabe que ya se. Y lo cagado es que Fede se despide sin verte. Así ajá. de que. Ya me voy, Cris. Sí. El otro así, cualquier pedo hablamos, ¿no? Va. Sí. Oye, güey, ¿llegas el lunes? Uh-huh. Pero no te está viendo, güey. Está viendo el celular. Bueno, pues cuídate, güey. Hasta el día de hoy, ¿eh? Así de que, bueno, ahí hasta nos vemos. Hasta el día de hoy. Era para no perder su vuelo o su camino. No, pues quién sabe, pero no, así. No, es porque tiene una adicción al teléfono. Lo que hagas es que te hace contacto así de que, pues. Cámara, güey. Ahí nos vemos. Sí. O sea, entraste a mi cuarto a despedirte. Sí. Decirme que me voy. Ah, ok, Fede, y es el otro. Uh-huh. Sí, el otro. Uh-huh. Bueno, pues nos vemos el lunes, cámara, güey. ¿Para qué entras a mi cuarto, güey? No, más me habías dicho, ya me voy. Ya voy, güey. Y okay. Ya. Bueno, sí, así soy yo. Pero llevamos. Y me vale madre. Y me vale madre. Así llevamos 3-4 años, y en esa ocasión, pues nadie me dijo, mañana voy a llegar a las 6-7. Ve por mí, pero la neta es que siempre llegaba tarde. Pero ese día era sábado, ¿no? Era sábado, era sí. sábado en la mañana. Sábado en la mañana. Pero ella sí, me acuerdo muy bien de esa noche, porque sí me dijo, ¿sí te veo a las 6? Sí, seguro. O sea, tú estás sí. a las 6 ya en la terminal. Uh-huh. Ah, en la que estaba ahí cerquita. Sí, sí, pues ajá. eran 10 minutos. La de guapa. Mucho, a lo mucho. Y estoy bien feliz, así, pues ya tengo calzada mi calzada del hueso, ¿no? Era. Uh-huh. Ya tengo mi Sonic. Ya tengo mi Sonic nuevo, ¿no? Sonic de esa nuevo. Época. Uh-huh. Deportivo, ¿no? Exacto. ¿De qué te ríes? No estaba feo, no. ¿Era del año? Era huevo. Así se llegase el Fede así. Sí, todos me ah, decían. Ah, estaba bien bonito, sí. A mí me encanta ese carro. Estaba muy bonito, muy ahorrador. Sí. Hombre, sí, ahora lo tiene mi cuñado. Mi concuño. En Guadalajara. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, bueno, se quedó entre la familia. Sí, o sea, se quedó. No me acuerdo que Fede estrenando carro. Ay, y bonito. Dijo, voy por mi novia a las 6 de la mañana. Ajá. No, nunca me decía... En la vida, ¿eh? Oye, Cris, si no me levanto, ¿me despiertas, porfa? Jamás. Es más, esa pinche puerta no sé si tenía algún bloque, contraseña y puzzle, porque podés estar toda la noche, Fede, así. Y nada más la escuchaba, sí, amigo, sí que estoy el otro, amigo. A la verga, me caí. Parece que me caí. Te digo, la neta, es que a veces hablaban mucho ustedes, o sea, entre Félix o Güero o quien estuviera. Cuando llegaban a tocar, no era de, oye, vamos a comer. Ah, sí, ahorita voy. Sí, era de, vamos a comer. ¿Pero a dónde? Y se quedaban ahí platicando. Luego así está. Así, Cristian, ¿no? ¿Pero a dónde? Pues no sé, güey. Tal vez aquí. ¿Saben qué me pasó la otra vez, güey? Y yo, madre. O sea, te gustaba que estuviéramos dentro de tu cuarto. Ajá, sobre como todo que... tú. Y es que ahorita soy igual con ella. A veces estoy escribiendo y estoy muy clavado. Y llega ella y oye, pendiente. Simón. Y ya sigo en mi desmadre, ¿no?
Pero como que ya me agarró el pedo, como que llega, me dice el pendiente rápido y se va. Ah, también se lava las manos, ¿no? Yo ya avisé, ya me llegó la luz, sí. Y la cortan, sí, es muy su problema. El pedo viene después, porque como me ignoró, luego me imputo. Oye, te quitaron la luz, nadie. Ay, te lo dije. Cabrón, eso te lo dije hace 20 días. Porque sí pregunta, ¿cuándo me dijiste? ¡Te lo dije! Y yo, ¡no es cierto! No, Sí, yo creo que sí. Con razón a mí me pone ya seguro. Güey, ya eso es lo peor del mundo, bueno, a ese nivel. Pero, ya me he llegado a ese punto. Voy a explicar al ratito por qué. Ah, ok. Pero eso yo sí se lo apliqué. A lo que iba es que yo sí se lo apliqué a ellos, porque como eran así, yo ponía seguro en mi puerta y entonces empezaban a tocar. Y yo... Primero se escuchaba el... Ah, sí está cerrado. Ajá. Pero a veces estaba en stream o a veces estaba narrando algo. Y entonces cuando ellos empezaban a tocar, como que no agarraban el pedo de, no, pues ese güey está ocupado, ¿no? Y seguían. Y entonces yo ahí empezaba, claro que sí, amigos. Entonces así estoy, así. Varias veces sí estaba haciendo algo. Pero sí hubo a mínimo unas 3-4 veces que, claro que sí, amigos. Y pues bueno, y seguían tocando y yo hablando más alto. Sí, es que estoy muy ocupado. De hecho, una vez te cachamos, pero no sabíamos que era a propósito. Entonces, de que, Fede, vamos a ir a la tienda, ¿vas? ¿O a la fondita? No, pero ¿qué está pasando aquí? Me parece que me caí. Ah, no, pues está cuando vamos a la verga. Bajamos las escaleras, salimos, y de repente vamos caminando así. Voltamos a ver a la ventana que se veía para ir a la tienda. Es que era una pinche ventanota. La vemos y el güey así. No, pero. No mames, estaba así, jugando. Así, güey. Ajá. Pero ya el güey parado, de repente así le hace. Y nos ven en la ventana. Así de que, oye, ¿vamos a ir a la tienda, vas? Pero como que dijo así de que, no mames, ya se dieron cuenta que no estoy jugando, ¿no? No lo había pensado. Pero hasta, no le dijeron, ¿o qué? Hasta ahora. No, pues fuimos a la tienda así de que, es que Fede está jugando. Un momento, no estaba jugando, estaba en su celular. Pero bien bajada esa. Bien bajado ese balón. Pero sí, es por eso. Bueno, sí, y luego. Ah, bueno, entonces, Nadia, ¿sí vas a llegar a las 6 de la mañana? Sí, llego. Pues me dormí y sí puse el despertador. O sea, lo puse 6 de la mañana o 5:15, así. Sí, lo puse como 5:40. Ajá. Pero nunca eres de los que voy a poner 5:10, 5:40, 5:43, sí. 5:45. O sea, chistes que no se me vaya. Sí, yo soy de esas. 37 de las mismas, no falla. Pero en ese solamente puse una. Sí, fue como 5:40, sí. Confía, sí, me despierto. Sí, me despierto. Es que ya lo habías dicho tanto tiempo. Ya traía ese iPhone ahí, ¿no? Traía un iPhonecito, sí. Es que te decía, ¿qué tenía que ver BlackBerry, celulares? No, era iPhone. Ya vas a vender Samsung, ¿verdad? No. Vas a vender algo de Samsung. No, le quiero meter a la idea a la gente perfecta, así, estás dormidito, mi Fede, tienes su celularcito con su alarma a las, ¿qué la pusiste? 5:30. Una alarma 5:40. 5:40 es perfecto para decir, oh, qué buen día, voy a la terminal, ¿no? Así es. En mi nuevo Sony. Y sí, me dormí tarde, me dormí como a las 3-4 de la mañana. Ah, también mames, ya te había sido en vivo, güey. Sí. Bueno, ¿qué dijiste? Son las 4, en una hora voy por ella, seguro, ¿no? Sí. Puto si no digo. Me voy en vivo. Ajá. Y agarraste tus ojitos de angelito. Cerré mis ojos de angelito. Y cuando desperté, me estaba tocando Cristian la puerta. Fede. Y entonces ahí como que sí me espanté. Primero fue el coraje de pinche teléfono, no sonó. ¿Pero qué fue? O sea, primero dijiste, no, mira, hay sol. Ajá, sí. Ya no son las 5 de la mañana. Desperté con ese pendiente de, no mames, Nadia, no mames, pinche teléfono, no mames, son las 7, no, no, por favor, no, no. Era las 7, güey, las 7. Bueno, ahí regresando al contexto, ya vieron de dónde venimos, ella se venía a dormir, ella también, pero esa mañana... Tú le llamas, sí, a Dani. Sí, me habló a mí. Con mucha porque pena, porque yo, ¿no?, llego, me bajo y ya era de día. No, pues sí. A mí se me da pena molestar. Es que sí se tiene que decir hoy en día, ¿no? A mí me da mucha pena molestar y más, pues, si está durmiendo la persona. No manches, no, sí. Entonces, no, ¿cuántas llamadas perdidas tenías? ¿No, no te acuerdas? Pues eran varias. Unas 20, ay, aparte 20. Sí me llamaste mucho. Además, sí, de las no, porque, alarmas. La primera fue como, ya llegué. Estoy bajando, ¿no? Como salgo y no veo a nadie. Y de repente así vacío todo. Aparte era chiquita, güey. Se van todos. Yo, no, ¿ves qué pedo? ¿Amor? ¿Dónde estás? No, tal vez fue al Oxxo, no sé, no, nada. Y aparte, no mames. Porque estaba sobre la calzada. Sí. Ajá. Pero bueno, había. No, o sea, adentro. Sí estaba como adentro y no estaba esperando. Estaba vacío, eso era el problema. Sí. El chiste de hacer tiempo así. Ahí es cuando empecé a marcarle. Y dije, no mames, se quedó dormido. Dije, pues, ¿qué hago? O lo dejó en silencio. ¿Qué hago? Ajá. Tampoco sabías llegar, ¿no? No sabías la dirección. No. No sabías llegar, creo. Tampoco. Porque nadie se nortea mucho. Y aunque supieras, no es como que digas, no hay pedo, te llego en Uber así de, voy aquí a calle tal y tal.
¿Y qué tal si no es ahí? O sea, a huevo necesitas que vengan. No, y el miedo de tomarme un taxi sola, no sé, me da pánico a mí, la verdad. No había Uber todavía, ¿no? Sí, ya. ¿Sí? Sí. ¿Sí había? Hasta sí había, que... pero creo que hasta más bien ya se hablaba hasta de lo del otro, ¿cómo se llama? El que violaban, Cabify. Ay, pues estaba Easy Taxi. Estaba Easy Taxi. Ok. Sí, pero te daban pavor, ¿no? No, tampoco. Exagerado. Claro, dejando el contexto, a nadie le daba pavor la Ciudad de México. Porque aquí asaltan, dice. Bueno, sí, hay que admitir que sí, en Guadalajara sí te decían, no vayas nunca a la Ciudad de México porque ahí te van a robar, te van a asaltar, te van a hacer de todo. Entonces sí te metieron. Aquí no, te dicen, ¿no? Aquí en Guadalajara no. Y aquí sí no. Te robaron, mira, te robaron. Me robaron 4 veces en Guadalajara, amigo, aquí nunca me robaron. Y aquí nunca te robaron. Pero no. Tomen eso, piches alicenses. Toma eso, pinche risitos de oro. Bueno, cuando ya dije no me contestó. Que por cierto, ahorita aclaramos. Ya. Ajá. Pobre señora. Está sangrando los oídos. Sí, aunque lo diga de broma, ya de ser una señora. Ya todos somos señores. Pues sí, sí. Ella sí es más señora que yo, güey. No, todos. Yo creo más grande, creo. Sí. Yo tenía 20 algo, te estoy en los casi 40. Ella era más grande que tú. No. No, pero para hacer un paréntesis rápido aquí a la gente. Yo creo que tenemos mucho público nuevo, pero cuando digo nuevo es que no saben que estuvimos en un crew, güey. Así. Okay. Porque esa historia que contamos de Risitos de Oro y demás, la historia de Tapatía, creo que no lo notaron o no lo informé, pero tiene más de 10 años. Es más, di tonto yo no dije así. Yo soy muy tonto, yo no les expliqué. Puto yo di. Nos ha llegado chismes y de qué sientes y no te duele a ella, ¿no? Así de que, oye, que se expresó así de que, sí sabías que se lo conté a ella. Hace un vergo de años. Hicieron una parodia, ¿no? Dani, pero estás bien. Dani, traemos psicología. Oye, ¿cómo te han ido en tus sesiones de psicólogo después de después de que te enteraste que te ponía el cuerno hace 2 semanas? No, ya me salen más caras. No, es que el Cristian ya me ha contado esta mierda hace 12 años, amiguito nuevo. Pero bueno, haciendo el contexto, pues sí, o sea, ella conoce la historia y muchas más, digo, todas las que ustedes ya se saben ahora. Pero, ¿tiene qué? ¿12 años ese rollo de Recetos de Oro? Sí. Pues cuando dijo señora, dije, no está tan desatinado. Sí, fácil, unos 10 años tiene. Porque yo también ya estoy a 3 pesos de ser. Yo no te conocía, así que me da igual. En ese tiempo, además, ni nos conocía. Pero todas las historias que yo les he contado aquí, yo las he contado a ella. ¿Por qué creen que la conquisté? Y hoy en día tengo el gusto de... Por su honestidad. No, ya está, 2 hijos. ¿Pero por qué lo dices así? No, no es cierto. Sí, como, pues, por su honestidad. Por su honestidad, sí. Tan honesta. Es que me levantando los cada detalle también. No, pues es que también hay que ser así. Mira, te voy a contar todo. Pero, para la gente que no lo sepa, porque aunque no lo saben, luego subimos fotos con Santi y Noah. ¿Qué pedo? ¿A poco tienes hijos? Digo, bueno, aquí hay una descomposición completa de información. Antes y un después. Si tú crees que Santi y Noah no sabes que eran mis hijos. Claro que vas a pensar que esta historia de Recito Cielo fue hace de 2 semanas, ¿no? Entonces, no, si ya somos papás de 2 niños, uno de 6 y uno de 42, no. Uno de 6 y uno de 3. Que se ven más grandes que Cristo. Que se ven más grandes que yo. En cualquier momento así de que, ¿qué pasó? Déjame pasar a tu escuela, mijo, ¿no? Ajá. Pero sí ya pasó el tiempo, amigos, aunque suene raro. Esta historia que estamos contando del no, por favor, no, ¿cuánto tenemos? 2016, pues ya lo dijimos. Sí, ya mucho. Pero ¿cuántos años son? Es que no sé hacer cuentas, güey. Son 8. 8 años, imagínate. Tú estabas todavía en los huevos de tu papá cuando tú estabas pasando todo esto, como para que vengas a decirnos que si nos duele o no nos duele, ¿no? Pero sí les duele o no. Pues ahí, no sé, a nosotros, pues no, ¿eh? O sea, también nosotras tenemos exnovios, pero no los vamos a decir nunca, porque ya sabemos. ¿Cómo? Yo pensé que te se encuentran. Yo no pensé que era la historia. Sí, pero pues tienes razón, Dani, o sea, pues también uno tiene exnovios nada más. Sí. Que pues bueno. Pues, y no también se van a traumar ellos. Antes de que se vayan a traumar, pero... Y ya me las contó. Ya, todas las El día de mañana que nos quieran contar a sus exnovios, no me va a doler. Ya la conocí. No, a oler. Ya, haciendo el buen contexto es que de que la señora. Hacer contenido de pareja, nadie y yo teníamos un canal y es bien tóxico. ¿Cómo se llama? Que si Amor sin distancia. Que si no lo saludó bien, que si nadie volteó para arriba mientras yo le platiqué algo. Que si yo le di un beso y ella no me lo regresó. Es que ¿por qué no lo miras cuando graban? Se ve que no lo quiere, se ve que está con él por esto. Él está muy feo para yo creo que él, no, él se ve que no la quiere. Minutos, y por 10 minutos de un video ya piensan que saben así la vida. No, sí la saben, tú tienes que sí. Bueno, sí. Y la verdad sí la saben, amigos. Muchas felicidades, muchas gracias por su like, por su compartida, por vernos, por escucharnos, porque también estamos en Spotify, en Claro Music, en Android Music, en
A Blackberry Music. Y este, y suscríbanse. Y suscríbanse, sí, porque la neta es una mamada que tengamos 1,000,000 de visitas o más. Y 500,000 suscriptores. No creo que ni 500,000 le voy a llegar. Sí, yo quiero presumir, ya casi son 600. Oye, la placa ya le pusiste ahí de que llegue y todo. No la hemos... Es que también no mamen estos güeyes, ¿no? Sí, es que pinche Kenner. Si la gente no ve como los polinesios 30 placas, güey, no se va a suscribir. Hay que mandar a hacer 30 placas, ¿va? Porque pues, no se suscribe la gente. Bien. Pero bueno, ahora sí, regresando a la historia. Regresando a la historia, ya saben que nos quedamos a dormir, bla, bla, bla. Ese día Fede puso una alarma. Nadie llega en punto de las que eran. 6 de la mañana, ya era de día, no me contesta. ¿No te veía el chofer del camión así como de que... ¿Qué, a dónde va? ¿A dónde la llevo? ¿Dónde la llevo? ¿Dónde va? No. ¿La veo nerviosa, preocupada, enojada? No. ¿Es el novio? ¿El novio, ah? ¿No te cae otro cara así, gente aquí, cuando ya está en México, como de... Son muy... Sí. Ah, bueno. Sí. Como el señor medio... ¡Que no, chinga, vete! No, ya me las arreglo. Porque si estoy gusto, señorita, yo la puedo llevar. Sí. ¿Sí? No, señor, gracias. Sí, pero no. Sí, intensos, no. Pero no. Y ya dije, no, se quedó dormido. Literal, esperé una hora. Dije, bueno, igual ahorita. ¿Te había pasado que digas, es que ya se quedó dormido el pinche huevón ese? Sí, yo dije, se quedó dormido, pero lo voy a esperar. Uy. Me voy a esperar a las 7. Ya cuando a las 7 no me conteste, pues voy a hacer algo. No sé por ya me qué. Regreso, ¿no? Mi pedo es que no sé por qué pensé que Dani estaba contigo. Tal vez vi una foto, tal vez vi algo. O tal vez notabas que cada fin de semana estaba pues ahí. Pues me la vivía, ¿no?, prácticamente todos los fines de semana. Sí, ya se la vivía. En el cuarto de visita. Yo creo. En el cuarto de visita, señora. Ah, sí. Casi señora suegra. Era un ático. Con llave. Y una vez quise entrar y no, hombre. Ah, así cerrajero. Dije, sí, no, no se puede. No se podía. No se puede comer. Bueno, y luego tú dijiste. Sí, tal vez le marqué. Dije, bueno, igual aunque no estén juntos, que Dani le marque a Krista. Porque a pesar que yo tenía su teléfono, a mí no me da pena. Yo nunca les marcaba, nunca los molestaba, me daba mucha pena. Entonces, fue cuando le marqué a Dani y dije, no mames, no me va a contestar, pero pues no pierdo nada. Y no pasó por tu mente así de que, disculpe, ¿cuánto vale un regreso a Guadalajara si me quiero regresar ahorita? No. Así. No, pues me busqué hasta Guadalajara. Ya vine, ya me chuté 8 horas y dije, pues algún momento se va a tener pero que levantar. Pero no te molestaba, así como de puta madre. No, sí estaba emputada. Ah, ¿no? Pues sí. Sí estaba bien emputada. Sí. Ok, no está bien, está bien. No, tampoco te lo conmigo. Yo creo que por eso ahora soy culera. Yo no llegué tan culera. Por eso ahora odio a todos, güey, o sea. No eres culera. No, pues, pero más te bien hicieron. No, me refiero de que pues ya antes como que era muy paciente y ahora digo, ya, güey, ya. Es que ya no tolero. Tú me hiciste así, ya me di cuenta. A mí que me vas a echar la culpa. Mira, no pones atención por estar en el celular, por estar en la computadora, no pagas los recibos. Ahorita te lo voy a regresar. Te cortan el Total Play. Ahorita vas a ver cómo te la voy a regresar. Te cortan el Total Play. Esa es una de muchas. Llegas tarde a la terminal de autobuses. ¿Cómo esperas que de repente diga, ay, ahorita que hable Dani algo? Estuve esperando hora y media fuera del Metrobús. Pero le marcaste tantas veces, ¿no pensaste que pero tú estabas en modo vibrar? Sí, claro. Es la preocupación y luego fue el resto. Te llamó 50 veces, güey. Ah, pues sí, sí, siempre lo pongo en vibrador. Sí. No, o en silencio. Y ya necesitas. Sí, al principio era una preocupación. Ahorita ya ni siquiera vibración, o ya es en silencio completamente. Porque el pinche teléfono todo el tiempo está en. Pero con tu nuevo Samsung Fede, que puedes enseñar. No, sí sabes que puedes ponerlo en modos de que a partir de las 7 me dejen de chingar. Como el Instagram. Bueno, sí, el chiste. Yo le puse a partir de las 9 a 9 de la mañana y el otro día igual, de 9 a 9 de la mañana. Que todo se vaya a la verga, ¿no? Todo. Menos, y puedes elegir menos mi mamá y mi papá. Ah. Y ya. Y Cepillín, sin nada. Y Cepillín, por si es que me voy a dar. Y entonces, ese día. Me marcó. Le marqué a Dani hasta que contestó. ¿Y qué pasó? Pero tú sí dijiste así como de, ah, como chinguen, bueno, o fue como... No. No, no, yo no. Toda adormilada, pero yo sí siempre contesto, siempre que suena mi celular contesto. Por eso, porque me da cosa, cualquier llamando emergencia. Llamando a nadie. Claro. Entonces, vale, sí dije, ay, bueno, ya le voy a contestar. A mi mamá. Porque nunca le hablé, bueno, nunca le hablaba. No. No. No, es que de hecho las primeras que nos hablamos fue por emergencia. Fue por emergencia. Ajá, justo. Es por emergencias. Entonces, cuando me marca Dani, algo pasó. Sí, ya sabes. Cuando le robaron, cuando la otra vez. Sí, muchas cosas. O sea, solamente salen para desgracias. Sí. Me dijo que emergencias. Pues deberían cambiarlo, ¿no? Sí. Ahora hablen así de, ¿qué onda? ¿Qué haces? Nada, y tú, pues nada, vas a jugar, órale. Es que güey, ya no habla por teléfono, ya. Yo odio hablar por teléfono. Yo odio hablar por teléfono. Yo siempre les digo, si alguien me va a marcar, mándame WhatsApp.
Okay. Ahí te contesto, no, nota de voz si quieres, sí, pero sí, no me gusta llamar. A mí no, ni que a mí no me gusta, la verdad. No, a mí no gusta. ¿A ti te gusta? A mí sí me gusta hablar por teléfono. No, pues él sí. No, pues a ti te encanta hablar. ¿A ti te gusta que no? Bueno, no es que me guste. Me marcan, cuelgo y contesto por WhatsApp. ¿Qué necesitas? No, pero contesto y cuelgo y luego escribo. Es que, por ejemplo, con Oscar, ¿no? Que, por ejemplo, hay que subir video o hay que grabar esto, ¿no? No me gusta así como de, pero, o sea, ¿ya lo subieron o no? Y sigues, está escribiendo. Ya lo subimos, pero, ¿cómo? Que si pues. Tú es que güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo? Audios también. Bueno, depende también. Si vas a decir algo muy no, pero importante también, o contigo, por ejemplo, así de que, oye, ¿pasó esto el otro? En línea. Oye. Ay, sí me tardó. Oye, pero dime rap. ¿Qué pasó? ¿Qué si es el WhatsApp? No, o sea, es como... Ah, sí, me marca y ve el WhatsApp y me vuelve a colgar. Pues te digo, no es que me gusta hablar por teléfono. Siento que las cosas se resuelven así. Ah, pues me lo aplicó hace poco. Cristian me mandó un mensaje. No me acuerdo qué me estaba preguntando. Así, dos preguntas. Uh-huh. Y sí sentí el teléfono. Y de repente lo ves... Está chinga. Y ya veo llamada. Y yo le digo, ¿qué pedo, güey? ¿Todo bien? ¿Me marcaste? Sí, es para que veas WhatsApp. Sí, okay. Eso hace cuando no le... O sea, te caga la gente lenta, pues. No tanto, porque tampoco soy así de que, hola, ya se tardó. No, es de que eso te lo preguntaste antier, ¿no? Así de que, oye, ¿sí se va a hacer eso hoy? Pues, una emergencia. Oye, ¿para mañana sí vas a hacer eso hoy? Oye, lo de hoy ya no da. Ay, no, pues también no. Oye, hijo de tu puta. Sí, ya me pone. De que ya deje de marcarle, ¿no? Ok. Pero no es que me encante hablar por teléfono, es que a veces siento que es... Bueno. Ay, ya. Es más rápido, pues. Entonces, ¿ya contestaste? Yo contesté. ¿Qué dijiste? Me te voy a chingar unos de birre, pero a ver. No, pues me dijo que estaba... Me dijo que si... ¿Qué? Ya me distrajiste tú. Ah, sí, de que bueno. ¿Qué? Dije, hola Dani, hola. Perdón por despertarte, qué pena. Oye, es que quería saber si estás con Chris. Ah, y exacto. Que si Chris puede ir a tocarlas. No sé si Fede está en la casa o salió, o sea... Y estaba súper dormida y te dije a ti. Y me dijo, ah, oye, sí. Oye, nadie está esperando a Fede. Ah, sí, aparte ya sabes de que... Ve y despiértalo, güey, tócale. Ah, sí, también le tuve que hacer... Espérate. Sí, porque fue como el de, güey, despiértate. ¿Qué? ¿Qué? Es que dice Nadia que si estamos juntos y que si está Fede... Pues sí, sí está. Pero que ya le marcaron 1000 veces y que no contesta. No, neta. Ya me paro. Ya fue como... Me paré contigo porque sentí como... El temor. O sea, me dio como miedo. Posiblemente ya está muerto. ¿Qué pasó o qué? Sí, yo dije, bueno. Y los dos nos fuimos a la puerta. Yo también estaba... La viejita chismosa con su mantita así. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Con su rosario así, Danilla. Sí, te juro que sí. Que no pase nada. ¿La viste? Para así como para... Bueno, pues ya me voy así medio dormida. Ah, pues sí, pues, la neta sí era bien temprano. Pero te tocamos un buen. Primero te toqué una vez. Okay. Así de que, güey, yo sé que la emputa, ¿no? Fue así como de... Sí, fue como levecito. ¿Qué hubieras hecho de... ¡Ah, amigos, aquí estoy! Y estoy saltando. No, voy a... No, ya, a las 7. Nadie sí está aquí y no quiere verte, ¿no? No, pues... Fíjate, la extraña de este momento, ¿eh? Toco así de que... Y es como que no se escucha nada. Ajá. Y pone los oídos en las puertas como para ver si hay algún ruido. Y se escucha como que la calle del otro lado, el agua pasar, el fantasma, ¿no? Pero estaba roncando. No, espérate, todavía no. O sea, fue así de que... Cristian y yo así con la oreja. Oh, te voy a matar, te voy a matar. O sea, se escuchaban los fantasmas. Tienes que obedecer, todo. Tienes que obedecer. Menos Fede, ¿no? Sí. Y yo le dije... Estará muerto. Es que no está, yo creo que cerró. Más bien ya salió. Y pendejamente me asomé a la cochera. Uh-huh. Y en la cochera no estaba el carro. Ah. Estaba afuera. Siempre lo dejaba afuera. Entonces yo me acuerdo que se me asomé y dije, no, pues dile que no está, porque no está ni en su cuarto, ni está el carro. Dije algo, le pasó. Y creo que sí le dijiste, ¿no? Como de que ya no está, ya debe haber salido por ti o algo así. Dije, qué raro. Bueno. No, pero yo seguramente le dije, qué raro, porque ya pero hora y media mucho. Para llegar. Si no, sí, ya estábamos preocupados por Fede. Y algo le pasó. Una, sí ya salió. No se le olvidó. Y dos, pues no ha llegado con nadie. Y además es aquí. Uh-huh. Y luego fue así como, creo que volviste a marcar así como de, pero sí, seguro. Digo, no sé. Hasta que ya empecé a dar pinches patadas de puerta, ¿no? Cuando sí, ya nos acercamos al... ¡Órale, hijo de tu puta madre! Ahí percibí el primer ronquido. Ay, desperté yo del miedo. Ay, pero aquí está, ¿por qué wey? Se tardó tanto en roncar? O sea, no respiraba. No respiraba el mes el lapso y de repente... Ya regresa a la vida, ¿no? Sí. Sí, después así le hace. De repente está todo silencio y de repente... Sí, hasta que de repente otra vez como de... ¡Órale, hijo de tu puta! A ver si sí estás o no estás, ¿no?
Ah, no, sí está, sí está, sí está. Ya empecé a tocar con moneda. Ajá. Sí me acuerdo que fue así de llave, moneda. ¡Tas, tas! ¡Qué vergüenza! Pero ya se escuchó así el de... Ya me voy a despertar. Ya no es el mismo ronquido, ya le despertaré. Sí, es como que... Sí. Mucha oxigenación al cerebro por, sí, por nitro, güey. Se asusta, bien cañón. Y en ese momento creo que no te diste cuenta que estaban tocando. Sí, no, no me di cuenta. Lo único que percibí yo después de leer... ¡No! Y dije, no, estás soñando, güey. Y estaba con ella. Pero me asusté un poquito. Yo también. ¿Alguien se metió? ¿Qué pasó? ¿Se murió? O como que el güey estaba en el espejo así de que... ¡No, no! ¡Otra vez soy yo la bestia!, ¿no? Sí, verga, Fede se toma pastillas para ser humano. ¡No, no! ¡La maldición! Entonces primero pensé así... ¿Qué fue eso? ¡No! ¿Fede? ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No! Y, dije, ¿qué pedo? Y me dice, está soñando, me dice este Dani, está soñando. Es un ámbulo tu amigo, ¿eh? Pobrecito. Pero me cae, pero aseguré que se está soñando. Fue lo primero que se me ocurrió, o sea. Pues todos espantamos. Dije, primero piensa que está muerto y luego está gritando, está agonizando, ¿no? A lo mejor regresé del infierno, güey. Pues, no sabes, inframundo, güey. Ya de repente así de que, ¡fue! Ya sé que se escucha más fuerte así de, ¡no! ¡No, Dios, por favor, no! No, pero sí, favor, no. Sufrir, ¿no? Sí, es que sí, ahí fue, le dije a Chris, no, hay que abrir o algo porque... Sí, hay que abrirlo. Ya era muy fuerte. Ya, y hasta que de repente como que Fede dijo, verga, estoy gritando y estoy actuando estaba mucho. Estaba llorando ya. Ya estaba llorando, ¿no? Ayuda. De repente, ¿qué pasó, güey? Es que le voy a contar la mía, Es que me despierto y sí, tiene razón, no, no pensé, ah, me están tocando. Fue así como... No, no mames, no, no, pinche teléfono, puta madre, no, no mames, no, no, ¿por qué a mí no? Y escuché, no, no, no mames, ya me dio un chingo de pena, güey. Se escuchó todo mi show, ¿no? Ajá, sí, entonces, sí. Se escuchó todo mi show y más me dio pena porque abrí y pues estaba Cristian, estaba Dani y Dani sí estaba viéndome así como que... Yo estaba con miedo. A mí me dio mucho sentimiento. No, Dios, no. Nos va a matar aquí. ¿De qué? De que nos va a matar, ¿no? Ah, no, pues sí, dije, se volvió loco. A lo mejor ese güey está poseído ahorita, algo así. Huye. ¿Qué hubiera hecho que hubiera abierto así? Ah, no, no, digo, pero levitando, sí. Ya te llegaste para acá, para acá, ya se le metió el diablo. No, pues ¿qué pasaba, güey? ¿Por qué saliste así, no? ¿Qué pasa? No, que dice nadie que ya está en la terminal, algo así. Ah, sí, ya voy, gracias, güey. Ya voy, dice, 2 horas yo ahí esperando. Ya voy, sí. Pues en cuanto sí, tantito damos la espalda y cerramos la puerta así de que, oye, vente, amor, ya están enterados. Fue a la verga. Flash. A la verga el carro, todo se fue. Te fuiste en chinga, güey. Azotaste la puerta. ¿Sí? Sí, pues hasta me dijiste así como de, sí, gracias, Chris. Pues es que iba encabronado del pinche teléfono. Y en lo que sonó. Yo apenas iba a cerrar la puerta con ella así de que, ya vamos a meter. Sí, el hombre. Ah, escuchó un güey que te dijo, ¡más despacio, hijo de tu puta madre! Ahí en la avenida, ¿no? Y escuchó una batalla, ¿no? No. Ah, no, pero es México. A lo mejor sí. No, pero es México y puede pasar. Ahora la parte en la que llegas, ¿cómo fue? Cuando lo viste llegar. Ay, creo que me marcó, me dijo, amor, perdón. Amor, aquí estaba. Sí, ajá. Y yo, ¿qué pasó? Asómate, la escuela. ¿Quién está ahí? No, pues como que... ¿Qué se pudo haber aplicado? Sí. ¿Tú no vienes? Es que yo soy eso. No me marcaste. Pero digo que no venga. Como tonto. Mira, hasta te dejé. Hasta tú enojado, exacto. No, pues estaba como... Solamente. Estaba como enojada, pero con pena, pues, por lo de Chris y Dani, la verdad. Claro. O sea, sí. ¿Qué dije? Dije, ¿qué no, vergüenza? Yo sabía. Sí. Sí, me dio mucha pena, amor, perdón. Es que me quedé... Chica, caliente, te dije que no ibas a venir. Con humo, güey. ¿Aquí estaba? Es que, güey, cuando se queda literal 3 horas en la madrugada haciendo stream, no va a ir. No, o es un falso stream, recordemos. Ah, no, pero ese sí era real. Sí, era real. Ese era real. 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 Entonces, pues no. Y esa es la gran historia del no, por favor, no. Sí. Y porque nadie no había ido por ellos. Y sí fue, que sí fue donde fue, ya fue contada y fue aclarada. Y de hecho, después de ahí ya nos fuimos ahora sí por los 20 de Vir. Ajá, fue ese día. Ahí es cuando acostumbrábamos a vámonos. Y eso fue lo que soñé, ¿no? Sí. Y a los baños después. Y ya, ¿no? Pues, ¿qué onda? Aquí decía, a los baños, mi amor, me dijo, claro que sí, papito, sí, hermoso, claro, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, ya, pues, a fin de año andamos, ¿no? Señora, pero, no íbamos a ningún. Pero dormía. No, no fuimos. De visitas. Ya, pues, como Rapunzel. Se regresó al cuarto de visitas, yo me fui a mi cuarto. Sí.
Y hasta que tenemos que salir en la tarde, ya salimos juntos al mismo tiempo, ¿eh? Oye, voy a salir a la de 3 y cierra, sí. Y ya nos íbamos a su casa normal a descansar. Todo bien. Y eso fue lo que soñé. Pero tenemos también nuestra sección de preguntitas, pero cosas que quedaron pendientes. ¿Qué me ibas a decir tú? ¿Yo? Amigo gay. Ah, sí, que tenemos una del amigo gay. Cuéntala para que la gente piense que esto pasó ayer. Pinche idiota. Cuéntala tú. Ay, es como me pasa en la bolita, güey. Sí, pues es que... No, que fue la cuente Dani. A ver. Sí, mira, nomás te voy a poner en contexto a la gente y tú la terminas, ¿va? Tú le haces así, tú le haces a Borghetti. Tú lo interrumpes. Era un amigo gay, solo tenía uno, pero era muy, muy eso, amigo, de que me decía no bebé, y, pero sí era súper, súper gay porque tenía novio y sí. Okay. ¿Tú te das cuenta cuando alguien es gay? Sí. Sí, sí, pero sí me hablaba de bebé y, ay, te amo, pero un te amo de amigas. Ah, okay. Claro. Sí. No era un te amo ay, de... Ay, qué rica vagina, sí. Pero de amigas. Sí, sí. ¿No? Y un día no vivíamos juntos. Buena verga se te ve de amigos. Ya, cállate. Ah, bueno. Nada, no era así. Lo invité a mi casa. Fuiste a mi casa. ¿A mí? A ti. Ah, no, no, eso fue en Providencia. No, eso fue en mi casa, que mi mamá te invitó. Okay, a ver, y cuenta. Yo había hablado con él de no sé qué y me puso, ay, sí, te amo, luego nos vemos, ¿no? Y dejé mi Facebook abierto. ¿En dónde? Sí. ¿En la compu o en el...? Lo dejé abierto. A ver, acota, acota, señora, acote. Ya va a decir sus mentiras. ¿Cuánto que te la cuento? Hay dos versiones en la historia. Hay dos versiones en la historia. ¿Cuánto que te la cuento y dices si es cierto? Te invité a casa de mamá. Nos quedamos en el... Dejé abierto mi Facebook. No me acuerdo si era en mi celular. ¿Dónde dejaste abierto tu Facebook? Sí, en la computadora. Como que se pone rojo. O en el celular. Ahí les va, amigos, porque Dani tiene un problema mental. No me acuerdo si fue en el celular o en la computadora. Ya con el paso de los años... Sí, es que ya estoy... Está desarrollando algo que en el doctor le pusieron Alzheimer. Sí, ya voy para allá. No, pero se lo pusieron como Alzheimer. Alzheimer. Oppenheimer. Oppenheimer te está dando. Fuimos a tu casa. Ahí ella me la pasaba también a dormir. Sí, a veces te quedabas a dormir. Y todo. Ajá. Pero no me acuerdo por qué razón XY... dejaste abierta tu sesión de Facebook en mi celular. Ah, ¿en el tuyo? En mi celular. Ah, bueno, pues eso... Porque la verdad pues yo sí, se lo presto, ¿no? Así que, oye, celular. Se me acabó confianza. La pila. Ajá. Se me acabó la pila, ¿me prestas tu cel porque necesito contestar algo? Claro. Toma. Sí. Ya fuimos al cine, pasé a su casa y todo, me regreso a la mía, ella se va a la suya. ¿A qué nivel de confianza te tengo? No, y pasaron horas. Seguro se me olvidó, no lo hubiera dejado abierto. Pasaron... horas así de que, o sea, imagínate, la noche, la mañana, la tarde, el mediodía, ya eran como las 7 y estábamos en Providencia, que año sería ahí como 2013. Pero yo no estaba contigo, porque tú me reclamaste por teléfono. ¿Yo no estaba contigo? No, cuando lo viste. Ah, por eso te estoy diciendo. Ah, ok. Me regresé a ¿tú Providencia. Ah, okay. Ajá. Y tú te quedaste ya en tu casa. Yo sí. Ah, eso fue lo que dije, ¿no? ¿Tú regresaste en tu... ¿En qué carro tenías? ¿El azulito este? No, no tenía carro. Ah, tenía carro en ese tiempo. Pinche pobre. Te presté el mío. Ella me prestaba el suyo, fíjate. Yo era un pinche pobre. Ajá. No, ella me dijo. Pero me daba para gasolina. Ajá. Llévate el carro y luego vienes por mí. Y así ya, pues ella también, ¿no? De que es viernes, ven por mí, pues trae mi carro, güey, ¿no? Entonces ya me prestaba el carro. Yo ya llegaba en la mañanita, lo dejaba ahí. Ya había ido, estaba todo muy bien con ella. Ya le había prestado el celular. Yo nunca me había fijado que se quedó la sesión abierta. O sea, sí ves como de. Tum, tum, cuando le dejaba. Las notificaciones en Facebook. A ver, en esos tiempos no se podía cambiar de cuentas en Facebook, ¿o sí? Sí, sí, ¿se puede sí echar? Podía. Ajá. Ah, o sea, tenías sí la tuya. O cerrar, cerrar y sí abrir, abrir. Era sí, cerrar, no, cerrar ah y abrir, abrir. Ajá, ¿verdad? Que tenías que poner ajá tus datos. O sea, tú no tenías Face en ese momento, era el de ella. Yo sí tenía mi Face. O sea, pero no estaba el uso de cambiar cuenta. Ajá, no, no, sí, nada, no, me daba la mía. No, o sea, le daba así exacto como de, quiero abrir sesión, quiero cerrar sesión. Ah, ok. Entonces ya me imagino que él me dijo, ¿me prestas su celular para abrir mi sesión? Porque no sé qué. Sí, pum. Cambiado, se quedó activo toda la mañana, tarde, noche, madrugada, mañana y tarde del otro día. Hasta que lo abriste. Y no, ahí te va. Ah. Llega el otro día, ya ponle un lunes, ¿no? Ajá. Ya lunes de que voy a empezar a trabajar y todo. En la mañanita, como eso de las 12, que ya era crew, vamos a grabar, amigos. En la mañanita a las 12, una de la tarde. Bueno, es que digo en la mañanita porque nos despertamos a desayunar, nos hacemos pendejos y ya a la una ya se empezaba a grabar, a escribir. Uh-huh. En Providencia, no estamos ay, hablando no en Xochimilco. Entonces, yo me acuerdo que se me hacía muy raro porque yo, la verdad, no ocupo mucho Face, una. Y empezaste a escuchar tin. Ajá, pero es que en los teléfonos, en ese tiempo yo tenía, ¿qué año era? ¿2013? Creo que fue el último iPhone 5 que tuve. Uh-huh. Y puedes personalizar las alertas, ¿no? Así de que así suena Facebook, pero así suena WhatsApp. Entonces me acuerdo que estaba Facebook y sonaba la alerta de Facebook.
Hasta que me emputó porque dije, ¿quién me está buscando por Facebook, no? Ajá. Yo estaba como en la pendeja y de repente así de que, duru, duru, duru. Y ese pinche alerta, ¿qué pedo, no? O sea, yo estaba escribiendo en ese momento con una persona y te estaban llegando a ti. Sí, me estaba llegando todo a mí. Entonces, de repente, yo así como de que abro. Primero veo que era un güey, ¿no? Ajá. Así de que... vamos a poner un nombre. Espera. Se va a llamar... Pablo. Pablo, ¿no? Así, Pavlinsky. Pavlinsky. Pavlinsky, ¿no? Entonces, de repente veo... Y así, Pavlinsky. Sí, amor. Sí, esto así. No, así como que dije, ¿qué pedo? Un hombre me está ligando, ¿no? O sea, lo primero que pensé... Dije, ¿por qué este güey con tanta intensidad me ama, me ama, no? No mames, nuevo nivel, dijiste. Pero se te saca de onda, una, ¿por qué me está escribiendo tanto un nombre, no? Así, y sí. Lo raro es que no sé si había como un efecto no espejo dentro de Facebook, porque me llegaban los de él, pero no los de ella. Como que se hacía la conversación y como de que está platicando con alguien, pero no se veía. O sea, solo veías todo lo de él, nada más. Claro, ajá. Ok. Entonces era como de que, pero sí te veo. Y claro, corazón, esto y beso y no sé qué. Y hasta como que de repente me quedé así de que, ¿qué pedo? Y ya le escribo yo, ¿no? Así de que, ¿quién eres? ¿Cómo? ¿Cómo que quién soy? Entonces como que no sé si ella se dio cuenta o alguien se dio cuenta, algo así como que fue un momento de... Sí, porque... O sea, sí, porque según yo estaba escribiendo con él. Claro, y Dani vio que la propia Dani dijo, ¿quién eres? Ajá, y la Dani le pregunta, oye, ¿quién eres? ¿Cómo que quién soy? ¿Cuándo lo mandé yo? Sí, hubo un inception, así como, ¿tú sabes que yo soy yo? ¿Cómo que yo soy yo? ¿Yo soy yo? No te pases de listo, muchacho. ¿Quién eres tú? O sea, ¿tú o yo? ¿No? Entonces de repente fue así como de, ¿qué está pasando? Y ya me doy cuenta que pues estaba platicando... Hasta que digo, ¿qué pedo? No sé quién es, lo voy a bloquear. Te ¿no? amo. Ahí o sea, ¿tú todavía pensabas que era tu Face? Yo abro y digo... ¿No te das cuenta que no es tu Facebook? No, porque aparte era cuando ya los mensajes, abrí los directos y no te salía como de perfil, mensajes. Ah, ¿no? Ya, es que, sí, es que sí pasa, muchas veces, a mí me ha pasado con la compu. Ella ha iniciado sesión en su compu cuando iba de viaje, o un compa me pide ahí, raro, y de repente ya se va el compu, se va ella, y días después, voy a abrir Facebook, o al otro día, ¿por qué me están llegando notificaciones? ¿Quién es este güey? Uh-huh. Pendejo, pues este no es Facebook. Mío. Entonces ya te sale. Eso me pasa. Sí, hay un momento así donde... Por lo menos segundos, pero sí. Ajá. Entonces, pues imagínate, una medio conversación que, una, estoy viendo en tiempo real, dos, estoy contestando, güey, ¿no? Y dentro de eso, pues como que le puso así como de que sí, no, cualquier cosa, te amo y así. Te amo, y yo bebé, también, así, ay, bebé, lo que quieras, aquí andamos. O sea, sí muy gay, pero también dije, no mames. Entonces, hubo un momento en el que dije, ¿qué pedo con este Facebook, no? O sea, ¿quién eres? Y así. Entonces ya me regreso al perfil. ¿Qué pedo, güey? Güey, ¿qué es esto, güey? No mames, ayúdame, güey. ¿Qué pedo? Regreso al perfil y así como, güey, ¿qué? Ya veo y así, ¿no? De que Daniela Moreno y así como que... ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Cuando me vuelvo a meter a los mensajes... Así y empezaste a escribirle, cuéntale de nuestros terrenos, ¿no? Cuéntale que ya te estás casada. No, empiezo a vivir así y de repente ya me cargaron los mensajes de ella. Oh. O sea, no me cargaban en modo fantasma y ya cuando me metí, ya veo toda la conversación, empiezo a bajar. Y mientras más bajaba, más grande era el dolor en mi garganta. Dos párrafos, ¿no? Bajar así... No, pero así, ves así de que, ¿cómo se llamaba? Emanuelino, ¿cómo dije? Pavlinsky, ¿no? Emanuelinsky. Emanuelinsky, ¿no? Entonces, si ves que Pavlinsky le está escribiendo a tu nueva conquista, que estás enamoradísimo, ahora sí, la real del real para siempre, lo que tú me digas, mamacita, ahora sí, tú todo, y ves ese, ay, sí. Yo también te amo. Sí, bebé. Tu corazón sí empieza así como que... Claro, y después ¿no? de tus experiencias pasadas. Sí. Digo, ya han sido las experiencias. Y de repente, y eso sí se lo dije muchas veces al crew, de que, güey, ella sí va a ser para sí, en serio, y para todo. No mames, tan así, tan, no mames. Ah, bueno. Y cuando... No mames, no, te decían. No, no lo hagas. Que, ¿no? No, por favor, Dios. Ajá, no, pues no. Me veían así como de que... Ay, ¿no? Como Bugs Bunny, güey. Oh, va a ser así para siempre. Ah, qué buen meme. Sí. Pero ya de repente fue el de, ay, sí, bebé, y esto y lo otro. Pues sí se me hizo pedazos el corazón, ay, ¿no? Ay, pobrecito. Ya de repente fue así como de, ¿qué pedo, güey? ¿No? Y yo se apliqué la de novio celoso, ¿no? De que... ¿Qué está pasando aquí? Sí, ¿qué significa de esto? A ver, ¿qué pasó? Y así, pero sí le dije, ¿qué significa esto? Pinche vieja puta. Casi, casi.
No, pues sí me fui a la yugular, ¿no? Porque... Sí, sí estaba muy enojado. Pero no me dijo eso, pero sí estaba muy enojado. ¿Le hablaste? No, no, como que me dijo que me desahogara porque yo me estaba riendo así de que, che, pendejo, tal, le voy a decir de qué se trata. No, déjalo, que se desahogue todo lo que quiera. ¿Y quién iba a imaginar? Sí, no. Yo abandonando. Ay, pero a veces dices, es que alguien ni te creen, güey, o sea. Y ojalá se te regrese. Tuviste suerte. ¿No? Y así empecé a buscar para ti con Desprecio de Panda completo, full álbum. Dijiste, a ver. Copiar. Para Dani con Desprecio. Ajá. Así de que de rojo te ves bien, pero de rojo sangre, ¿no? Ah, dale, cabrón. Ya es que le escribí todo y así de o sea, le dije de lo que se iba a morir. Sí, sí, me escribí bastante. Ajá. Y me dijo, oye, sí, está bien, pero espérame, déjame explicar. ¿Qué vas a explicar, no, pinche muerta de hambre? Ojalá te des sífilis, digo, no. A ver, ¿cuál fue el peor insulto que le dijiste, pues? ¿Eh? Nah, no, no te dije eso. Ay, ¿por qué dices? ¿Por qué mientes, pues? Digo, para que les duela. ¿Por qué tantos dramatistas? Ya tengo que dar dramatismo de que realmente ese día, si me enojé. No agarraste así una taza y. Oh, y mira, estoy muy enojado hasta la. Ay, cabrón, ¿no? Y ya me estoy cortando. Y el mismo güey que te gritó a ti, ¿no? De, bájala la velocidad, hijo de tu puta madre. Yo también. También. Cállese, pendejo. Así te dijo, ¿no? Así te digo. Ahora ya cállate tú, pinche desado, ¿no? Si ya te dejaron, qué bueno, por puto, ¿no? Ya, dije, no mames. O sea, sí me sentí, la neta, bien, ¿cómo le llaman eso? Cuando te vas a desmayar y, sí, cárgame, Fede. El soponcio. Fede, dame un beso que me estoy desmayando. Pero, por ejemplo, nadie de nosotros notó eso. ¿O sí le dijiste a alguien? Ah, no, porque yo estaba en mi cuarto encerrado y todo. Te pues sientes como débil, ¿no? Como que se te... Sí, como que, híjole, como cuando te dan una noticia, ¿no? De que tu tío se puso mal. ¿Cómo? No mames, ¿no? Y ya de repente. ¿Cuánto llevábamos ahí? No mucho, pues llevábamos. ¿Un añito? ¿Cómo un año? ¿Dos? Ay, ya van un pinche mes, güey. Y haciendo la prueba por un puto mes. No mames, no, ni se acuerdan. Yo creo que unos 9 meses. Okay. Ya, así de que quieres terminar. Ya, ya estás enculadito, ¿no? Pues ya, sí, ya. Casi al año, casi al año. Más para allá. Meses. Sí, me dijo te amo a las 2 semanas. Sí, la verdad sí. La verdad sí. Por eso se los digo. Yo estaba seguro y así, había un aura, una energía que me hacía verla y decía, es que ella, a ella sí, fíjate. Yo estaba mandando a hacer tu testamento así, y cuando me muera todo para Dani, mi cuarto, dijiste. A ver qué día la bonita. ¿No? Mi shampoo para Dani. Sí, ella sí es la que aplicaba la de la secundaria, así de que hazle un hijo para que ya no se te vaya nunca, ¿no? Y mira, le hice 2, ¿no? Y ya nunca se fue. No, pues ya no. Entonces, no, ya toda ya van 2, ¿no? Ya van 2 que dice así. No, pues ya no. No, pues pero faltó la risa nerviosa. ¿A qué rico beso me diste? Ay, no sé. Ay, qué pendejo. Bueno, ya. El chiste es que sí me sentí así de que, güey, no mames, me siento sucio, güey, me empecé a bañar, ¿no? Así de que, ¿qué estaba haciendo en mi vida? No mames, Cristian. Y nosotros, Cristian, otra vez está bañando, ¿qué pedo? Otra vez, ¿no? Otra vez. Sí, empecé a llorar. No, sí lloré. ¿Sí, me acuerdo? ¿Sí lloraste? Sí. Eso no me lo había dicho. Así de que, y la neta, ay, nunca me imaginé que tú... Te y yo cagada de risa del otro lado. Ajá. Sí, empecé a llorar porque sí dije, no mames, aquí se me habían culado ya, ahora sí, en serio, de verdad, ahora sí ya, ¿no? Ahora sí ya. Y y de repente, digo, al momento me sonó como de, esta es mamada para limpiarse, ¿no? Porque después así de que, amor, no manches, le dije, va con... ¡Ay, amor! Es un amigo, ¿no? Es un amigo gay, ¿no? Así de que... ¡Compruébalo! A ver, compruébalo. Yo no te voy a creer esas mentiras. Esa mamada. Lo comprobaste que aparte de que te mandé todas sus fotos, luego fuimos a un concierto los tres. Ya después, porque lo conoces, ¿no? Primero me mandó 30,000 capturas de que así se hablan desde 1990, ¿no? Claro. Que era un sí amigo es de gay. Años, no era como de hace una semana tampoco. De hecho, a mí no me había cargado la conversación previa y la conversación previa le estaba diciendo... Él a ella, que le había encantado un güey, así de que, bebé, claro. ¿Qué crees? Me encantó este güey en el antro. Y creo que nos besamos y voy muy rápido. ¿Qué hago, corazón? O sea, claro. Si se hubiera leído eso. Ya. Ah, si lo hubiera leído, pues pensaría que soy gay, ¿no? No, yo pero también. Luego mira, ¿por qué un hombre me está diciendo yo se lo acepté, ¿no? Claro. No, y después me di cuenta que era el de ella, pero no me cargó esa conversación previa. Y pues, ¿qué quieres que piense? Que en el, ¿no? A ver, un hombre, además no era un hombre feo, ¿no? Era un hombre, pues, ¿cómo le llaman? Luego se veía. Atractivo, ¿no? Sí, pues. Entonces dije, no, pues chingue a mi madre, ¿no? Otra vez chingue a mi madre. Otra vez chingue a mi madre.
yo marcando a Guadalajara, ¿no? Así de, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo va a estar el rollo, no? ¿Sigues casada? Oye, ¿sí se hizo o no se hizo, no? ¿Sí se hizo o no? Ajá. La carnita. Al pechocho, ¿no? Quiero al pechocho. Oye, quiero que mates a un güey y a una vieja ahora. Al pechocho. Sí, sí, güey, voy para allá, ¿no? Ya, de repente, cuando empiezo a ver las conversaciones pasadas y que sean muy de ligue de él a otros, uh-huh, y de que amigui, amigui, ñiñiñiñi, pitingui, promes, dije, ah, bueno, eso está muy... Ya respiró un poquito más el aire, ya me había terminado de bañar, ya no la mandé a matar. Y ya no, lo canceló. Dijo, oye, pechocho, oye, no. Se cancela, güey, ¿no? Lleva al güey así y ya. Y Dani, ¿cómo crees, amor? No seas pendejo, así un pinche láser rojo, ¿no? Así, no, es un amigo, es gay. Güey, aborta. Seguro estaba ahí toda la conversación, pero tú te centraste luego, luego. Sí, es no, que ya vas desconfiado, ¿no? Vas así como que, no sé, voy a agarrar su celular y ya, güey, voy a encontrar algo. Y pues encuentras, aunque no sea así, ya más predispuesto, pues. Encuentras lo que debe un chingo de tarjetas, ¿no? De nude, story, así. Ya la conté también, público nuevo. O si quieren ver la pensión vieja, ya la conté. ¿Y qué decías tú, Miquel? Sí, que más predispuesto seguramente está gastando un chingo en tarjetas, pero porque está viendo a alguien más. Voy a encontrar un ticket de cuando se fue al... Digo, si quiere, como dices... Pero Dreams. Se ¿qué? La inseguridad de ese día. Ajá. En México no, me siguen asaltando, ¿no? ¿O de qué hablas? Del que viste eso. Ah, sí. O sea, o se te quedó una espinita como de, ay, no sé. No, o sea, en el momento como que no me saboreaba mucho, como que dije, la bajó de pechito, ¿no? O sea, ¿cómo crees, tontis? Es un amigo. Yo no hablo tontis. No, pero me sonó a Bobis. Es un amigo gay. Qué mensis. Y yo también de que, bueno, se lo voy a creer, pero no me pasa, ¿no? Como que tengo aquí la astilla del bacalao, ¿no? Así. Ok. Quedó la sensación. Es un buen pinche plátano para que me quite la espina. Pero ya respiraba. Ya sentía que jalaba ya otra vez, ya no estaba llorando y todo. Ya trabajamos y grabamos y todo. Y como que me dijiste así como de que, ¿es en serio lo de que te sentiste mal? Y de que, sí, no mames, ¿pero por qué? Pues porque te amo mucho, porque te extraño mucho. Y como que sí estaba muy enculado como para que vengan y te digan... otra vez. Más de lo mismo. Otro fail. ¿No? Y no, afortunadamente... Y ya ibas a ser padre. Y ya, no. Afortunadamente y hasta la fecha, sí, pues el chavo este... Ya muy... No mames. Ahí me compró, gracias a Dios que... Y todo esto está baneado, ¿no? Entonces. ¡Ay, tampoco... Toñito! ¡Ay, Toñito! Todo. No me preocupa nada, ¿no? Hubo un desgarre de ano, o sea, ¿qué puede pasar? Nada de esto va a salir, güey. No. Nada de esto va a salir. Bueno, está saliendo muteado. El chiste es que me di cuenta que sí. De hecho, ya después lo conocí, me lo presentó con su novio y todo. Y le dijiste, salí, a ver si eres gay, a ver, bésame. Ajá, y si te besó. Y ya le dije, a ver si muy puto, a ver, bésame. Y que me dice, órale, ¿no? Y ya. Y dijiste, y ya le decía, te amo a él y a mí no. Y así de que, hola, amor, y bebé, es mi amigo gay ahora. Sí, es amigo gay. ¿No? Ay, Mensis, es mi amigo gay. Sí, no. Pero así de esas confusiones, a ver, no sé si ustedes tuvieron confusiones locas. Así, por ejemplo, yo tuve esa confusión loca en Facebook. De que, no mames, ¿qué fue esto? Y yo tengo una que yo me voy a autotirar, a ver si te pero acuerdas. Pero primero que cuenten ellos. Ah, tú sabes. A ver, tú cuéntala. Pues la de Javi. Igual que hasta ahí estuvo implicada la gente chismosa de internet. Si quieres, a ver. Pues tú cuéntale. Pero... Sí, es que me empezaron a llegar mensajes por Instagram de que, Fede. 2016, más o menos. Ajá, 2016, ya vivía yo solo. Mírate, sí, porque yo... Ya vivía yo solo y de repente así en Instagram. No me llegaban muchos mensajes por Instagram en ese tiempo. Ajá. Y una cuenta, pero así de esas que no tienen foto. Las típicas. Típico. No te creo, güey. Que la acaban de hacer, aparte. Fede, ayer tu novia estaba jugando y estaba jugando con tres personas y uno de ellos se llama. Perdón, de Blazers. Se llama Javier. Y ten cuidado porque se ve que le está echando la onda bien cabrón. Se pide talán, ¿no? Contexto, Javier, yo ya lo conocí en persona. Javier, trabajaba en una empresa en ese momento. Convivimos mucho tiempo con él porque él trabajaba en una empresa de videojuegos y nos invitó a un evento. Era guapo. Él era guapo. Sí. Muy alto. O sea, pero sí dijiste. Es colombiano. O sea, sí dijiste, no es así, si me la anda aplicando. Sí. Saludos, Javi. No, pues una vez así, pero pues la neta es que no, porque yo ya lo conocía de años. Ajá. A Javi, ¿no? Y habíamos convivido con él, conocimos a su pareja y demás. Jugamos mucho el mismo juego juntos. ¿A su pareja también gay? Ajá. Ah, ok. Pero no, después, no. Era soltero en ese momento. Ah, era soltero. Sí. Pero bueno, pues ya lo conocíamos de años, pues. Sí.
Entonces, viajando junto con él, ya súper ubicado, y Nadia juega Overwatch. Y él jugaba Overwatch, pero jugaban en conjunto con más. Pero era diario, 24-7 juntos, todo el perro día jugando Overwatch. Entonces, pues sí, obviamente. Entonces, pues yo cuando la veía, ciertas veces entraba y pues jugando con los mismos de siempre. No nada más era Javier, eran otros más. Eran hombres. Eran hombres, pues sí. Pero esta cuenta así metidísima de ten cuidado con ese güey. Sí, y ten cuidado con ese güey. Sí. Fue tan constante que ya le contesté, ya le dije, oye, hijo de tu cuadro. No me acuerdo qué le contesté, ¿tú te acuerdas o no? No me acuerdo, pero, o sea, a lo que voy es que igual como que sí te entra la chispita de la duda de que, oye, ¿y sí será? Tal vez sí. O sea, tal vez sí le está echando la onda, no sé qué. Entonces, sí me cuestionaste, digo, no como emputado, pero sí me cuestionó de, bueno, ¿quién es? O sea, pero ¿por qué Javi? ¿Por qué esta cuenta? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta? Pues no sé. No, o sea, te lo pregunté así, porque en ningún momento, en ningún momento fue así como la duda de... ¿Y qué tal si sí nunca fue gay? No. Pero sí, o sea, le lo pregunté así como que, oye, ¿por qué me están diciendo tanto esto y por qué con Javier? O sea, no entiendo. Es que en ese momento pues no le conocíamos pareja a Javier, entonces igual y si era la chispita de, bueno, igual y si le está tirando el pedo. Pero sí sabíamos que era. Ajá. ¿Qué es? Que era, pobre señor, todo muerto. Ajá. ¿Y qué me dijiste? No me acuerdo. ¿Qué te dije? Amor, es un amigo. Es Javi. No, pero la gente va a pensar que sí te cuestioné así tóxicamente. No, que la chingada. Por eso, jamás. Cuéntelo como si fue, no como le quiera entender a la gente. Sí, de él no. A ver, la cuenta esta te buscaba para decirte, por favor, Fede, voltea a ver la realidad. Ajá. ¿Tú qué dijiste? A mí la neta se me hizo una pendejada porque estaba bien pinche insistente. Y aparte, se fijan en pendejadas. Tipo, se rió en el minuto tal de un chiste tal. Sí. Y yo dije, A ver, vamos a ver. Órale, te voy a creer. A ver, minuto tal. Se están riendo todos igual. Uh-huh. O sea, se fijan en pendejadas tan estúpidas que dices, güey, al menos. Bueno, lo cotidiano les parece algo enamoradizo, ¿no? Al menos esfuérzate un poquito más. Si sí encuentra un momento donde sí se vea como que hay un ligue, ¿no? Uh-huh. Pero no, se fijan en tantas pendejadas que... Pero es que yo coincido con Dani porque de repente sí, o sea, se puede malinterpretar por la forma en que te hablan. O sea, no digo que no. Sí, de repente tal vez es muy cercana a la amistad o que te hablan con una manera un poco más dulce, pues, que un hombre normal. Un hombre normal, pues, un hombre heterosexual. Un hombre que no está enfermo. Perdón. No voy a poner eso, güey. ¡Celada! Quita eso, Marta, porque está heavy. Bueno, ¿saben a lo que me refiero, no? Escena. A que un hombre heterosexual. Pichos porquerías esas. Un día hacemos un capítulo así de 3 horas de todo lo que se ha quitado en la vida. Funable no, todo. ¡Ay, no! Tendríamos que cambiarnos. Bueno, entonces estabas hablando que esta gente que está enferma. Hasta que después, pues, ¿qué pasó? O sea, yo nada más le dije, no, pues, sí, está raro, pinche cuenta. Sí, chingue. Y ya después ya lo platiqué con ella de, esta pinche cuenta está chingue. Y ya le mandaba, le mandaba capturas, pero... Pero para burlarnos, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez, ya me puse a platicar yo con la cuenta, ya medio la empecé a trolear y le empecé a decir, sí, y de hecho tú vas a ser mi mejor aliado porque ya estoy convencido, estoy convencido que tú tienes razón. Entonces nos vemos en el Metro Constitución a las 12 para que me platiques más. Ya hay que jugar con él. Ajá, ahí voy a estar. Sí. Y ya me seguía mandando mensajes, ¿no? Yo estoy aquí, Fede. Te estoy esperando. Sí, me ponía, jajaja, pues pues qué mal que lo tomes de broma porque te están viendo la cara en tu jeta, ¿no? Lo mismo que escribieron igual. Es la misma persona. No. Es que la persona habla lo mismo. Y ya sí le escribía, aquí estoy, amigo, ¿dónde estás? Y no me contestaba, ¿no? Ajá. Bueno, ya pasaban así como 1 o 2 meses y otra vez. Ayer estuvieron jugando y qué pena por ti. Me das lástima porque nadie está ligando enfrente de tu jeta, ¿no? Y en vivo, o sea, yo... Todavía, ¿no? Más culeras. Lo voy a hacer en vivo, que todos me vean, o sea, ¿no? Que por una parte y al parecer... ¿Qué pasó? No, perdón. Perdón, patrón. No contesta, güey. Si acá el punto es que no, sí. No... ¿Qué tal si es el gas, güey? Así de que estamos aquí afuera. No. Ese güey, si no lo hace, nunca pasa, güey. Yo no pido gas, güey. Yo no soy... Es que es igual que el que me... Sí, es el mismo, ¿verdad? Sí, o sea, en resumen, esta persona y a mucha gente le molestaba que yo jugara con hombres porque eso significaba que estaba siendo infiel públicamente, como Nicki Nicole. Pero ya lo último que le contesté fue así de me pone,
Oye, están jugando ahorita. Ten mucho cuidado. Están en Discord, en el mismo servidor. Casi, casi, corre, corre, ¿no? Y ya le contesté, no mames, tienes razón, la encontré con tres negros, güey, ¿qué hago? ¿Qué hago? Rápido, dime a dónde llamo. Ya la burla total al hater. Ah, sí, güey, así de, no mames, tenías razón, cabrón, me voy a hacer gay y algo así. No quiere ser mi amigo y ya me bloqueó. Sí, dijo, ya este güey no cae. Ah. ¿Y te bloqueó? Uh-huh. Ah, no, no es cierto, lo último que me contestó fue así como que, ja, 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 pues allá tú. Y qué lástima me das, algo así. A ver, si una morra. Yo digo que hasta era un... O sea, aunque no lo creas, puede ser un hombre que le gusta a Fede. ¿Ah? Tengo porque una lista, cuando, amigo. Cuando ¿tengo una lista de hombres? Sí, cuando alguien insiste tanto... Mira, mira, sí, tu novia, mira, tu novia. ¿Quién crees que le importa? Sí, por supuesto. Sí. El pito de Fede. De hecho, los que más me tiran hate son hombres. Sí, sí. Me odian, sí, me odian mucho, sí. No, yo estoy al revés. ¿Y Dani es al revés? De mujeres. Sí. De que tengo pruebas, a verlas, pero me hackearon. Sí. No sé por qué les hackearon las cuentas siempre a todas hackean. Las pruebas. Sí, siempre hackean. Muchas gracias. No te las puedo mandar ahorita. O sí que te las puedo mandar. Ah, una vez, no sé si me contaste. Uh-huh. O el de que yo tengo pruebas así. Ah, sí. Pero si las quieres, te cuestan. No mames. Ay, ah, claro, te voy a decir, abona una ficha Telcel de 300. Ay, sí, no manches. Ay, no, la que me escribió hace poco le dije, ay, no te preocupes, yo también te mando, yo mantengo a la... Al amante. Ah, bueno, yo le sí. Le mando dinero. Es que ahí es a donde te digo, ahí es a donde me doy cuenta que son gente nueva que tal vez sí me conoce porque das nombre santo y seña y dices, ok, va. Pero dice, oye, ¿sabes que tu novio se ve todavía con su ex? Y aparte, le mantiene a su hija, ¿no? Porque, pues, y sí. Y sí, le dije, yo le mando dinero. Sí, ¿no? Ah, bueno, pues que te sigan viendo la cara de... No, pero le pone así de que, y tengo pruebas y todo. La pregunta es, yo le dije, pues que ponga las pruebas en Instagram, así de que aquí están las pruebas, arróbanos a todos. ¡Quememos este pinche pueblo fantasma, la verga y todo! ¿No? O sea, yo creo que cuando ya alguien anda haciendo las cosas mal, y si realmente hay una prueba por ahí, pues ¿por qué no se la filtras y ya, no? Es que ahí sí, te va, así. Dani, y pum. Que no tiene prueba ni avisa, solo la... Pues sí. Pues sí, de que, oye, no es mal pedo, pero tu novio ve, anda haciendo esto, anda escribiendo así, pues para que tengas cuidado. Pero eso de que yo tengo pruebas y ahí tú sígueme y porque por DM y porque así. Aparte, el que tiene pruebas no quiere que sepan que es él, entonces las filtra y ya. Pues sí. No, y ¿sabes cuál es lo más peligroso? Perfil nuevo, así de que... Perfil nuevo 2008. Se lo hizo antier y trae... 3 seguidores. Sí, sí, sí. Paréntesis, sí. Nomás para que tengan cuidado, y eso es neta. Están asentando en constituyentes. Están asentando en constituyentes a la altura del tope. Cuidado. No, fuera mamada. Sí, de que tengo pruebas y todo, y ya sabes que las parejas, cuando son tóxicas, güey. De que mira, aquí te dejo este drive, ¿no? Y le pican y adiós cuentas y a la verga. No. Y les hackearon, o sea, sí, no les hackearon, más bien les roban obviamente la información. Que hackear es como algo más verga, ¿no? Así de, yo sin que me digas nada dentro de tu cuenta. Ponerte un link que le piques, eso no es hackear. Pero, o sea, ¿qué te pones así como aquí las pruebas? Si te ponen un link. Ajá, y te ponen de que, mira este Google Drive de 13 fotos entrando a un hotel y todo. Google Driver. Google Driver. Ah, y pues, pum, y adiós, ¿no? Cerraste sesión y... Y mamó. Entonces, si van a confiar en algo así, mejor dile, súbelas directamente a tu perfil y ahí las puedo ver. Sí, sí, sí. Ay, no, pica el link, mensaje. Mira, ahí está todo en el link. No, sí, no, mándalas ahí, súbelas, ahí las veo, sube las stories, ahí las voy a ver. Ten huevos, dice. No, es más, me hackearon y se perdió toda la información, pero qué lástima que no me hayas creído, ¿no? Que digo, le digo, mames, con pedos y me alcanza para tragar a mí, que voy a andar manteniendo 7 familias. Pero a lo mejor no te alcanza para tragar porque a lo mejor sí tiene un hijo. Pues sí, ahora yo tiene. Creo que ya lo estoy investigando. No, tengo algo que confesarte, tengo sin dos. Hacer nada. Ya mañana nos dices qué pasa con la auditoría. Nah, pues ya no contestan, la misma de siempre, ¿no? De que vas a ver y vas a ver y qué tonta que nunca me hiciste caso y qué ciega eres, amiga y todo. Pero pues nunca... Eso me lo puso en una foto, ni siquiera fue directo así, mensaje. Me lo puso en una foto que tengo con él. A mí también me han puesto luego así de que... ¿y qué se siente que tu vieja haya tenido el segundo hijo con otro? Porque claramente se ve que no se parece a ti, ¿no? ¡Ay, por Dios! Sí, o sea, hay gente que... Desde el primero dicen que... Es que lo que te iba a decir, muchos dicen que Santi no es mi hijo porque está casi rubio, ¿no? Ay. Y el otro porque no se parece, que se parece a mí, que Santi no es. Y los otros dicen que no es. Sí. Yo diría, ok, les doy el gusto, ninguno es mi hijo, amigos. Los dos yo los adopté, yo soy feliz de ser padre adoptivo. Ya podemos continuar la conversación, ¿no? No, digo, es que si no, no nos vamos a quitar de ahí. Pero... Así como el de que me ha tocado de ella y me ha tocado a mí, pues también no es como que digas, chin, perdí el día, qué mal momento me hiciste pasar. Realmente no,
Además de que les platico, estas historias tienen siglos, ¿no? Ahí es cuando dices, puta madre, qué mal hater, güey. El güey se ve que piensa que esto pasó hace días. ¿No? Investigale más, échale ganas y en una de esas nos harás cortar. Pero mientras, es muy risible el pedo. Y ahí termina la historia de ustedes. Ahí termina la historia, sí. Sí, bueno, pues sí, Javi, sí. Pues se casó, ¿cuándo fue? ¿Hace 2 años? ¿A un año? Nos invitó a su boda. Fuimos a su boda, o sea. Seguimos en contacto con él y pues es un compa. Pues que aparte a ti te ayudó mucho que ya lo conocías. Sí. Claro, sí, entonces es como, sí. Nomás por meter cizaña, pero pues sí. Que si hay gente que realmente le preocupa la cizaña, ¿no? Si es como de que, güey, necesito verte mal o que jajaja, ya comentaron que sí terminaron o... Creo que nos vamos a dar un tiempo estos 10, amigos, porque... Digo, número uno, a mí me da huevo hablar del tema como tal, porque pues ya cuánto vamos a cumplir, 13 años, 12. ¿No? No, vamos a cumplir. Ellos llevan, ustedes llevan... Un año más que ustedes. Un año más. Por eso. ¿Cuánto van a cumplir? 2011, 2012, ¿no? Nosotros. 2011 empezamos. 2011 nosotros. 2012. 2012. Ellos pero van, este año se 12. Cumplen. ¿Así? Ajá. Es que yo estoy marcando todo el 12. O tú estás marcando del 12 al 13, el, es uno. 12. Ok. Ah, no, sí. Ya entendí. Okay. Pues de tantos años juntos, una. De relación entre nosotros como amigos, también dos. O sea, digo, Fede, Nadia, Dan y yo. O sea, ya tenemos una relación de conocernos de años. Del Whatever Tomorrow Show, de amigos, de todo lo que sea, ¿no? Ya tenemos 2 hijos, ¿no? Ya fuimos a su boda. Ya también. Sí, Santi sí, fue sí, a su boda. Ya hasta sí. Santi fue pajecito. Santi fue pajecito. Estaba tan chido. Entonces, yo creo que la mentalidad de la gente sí ha de ser como muy, como animalitos, como termitas, ¿no? Como que hay que meter esto, hay que meter lo otro, así. Y no se imaginan que el puto tronco del árbol que se quieren tragar en un día es demasiado largo y demasiado grande como para que nos llegue, no a afectar, a doler o a lastimar, sino que realmente, pues hay tanta amistad y tantos recuerdos que son imperceptibles, amigos. Incluso pueden ser hasta burlables. No lo hagan. Exacto. Sí, o sea, por un mensaje de Javier, cuidado con el Javier, no te va a pegar, cortar, ¿no? Oye, ¿sabes que tengo pruebas de que dicen, a verlas, pero es que me hackean? No, nada, ¿no? Bueno, ahí me hablas cuando sí, las no tengas. No mames, señora. Nos vemos en el Metro Constitución con 3 negros cogiéndome. Exacto. Y pues bueno, así ha sido muchos de los chismes que antes que nada yo me siento muy agradecido porque ven los capítulos, se los chutan completos, los comparten y de alguna manera pues están encima de nuestra vida y eso habla muy bien de nosotros, que les gusta lo que estamos haciendo y es por eso que les va un autochisme que me voy a meter a mí mismo. A ver, así, pues. Me voy a aplicar la de... Candado. Así. Oh, mames, te sentaste. Sí. Así me la hice yo. Una vez, amigos, me acuerdo que estábamos... En un stream, bueno, yo estaba en un stream de Nono Life. Ok. Pero no sé si se acuerdan que había como un momento en el que Nono Life te exigía que por lo menos hicieras mobile alguna que otra vez. Simón. Uh-huh. Así de que juega computador y todo, pero sí juega mobile. Así de que. Cualquier juego. Juega mobile, pero necesitamos que incentives el mobile, ¿no? Bueno. Me acuerdo que hubo una vez una campaña de que si este fin de semana juegas Free Fire, estaremos pagando incentivos a lo pendejo. Ya sabes que será. Ajá. O chin. Y entonces dije, va. Me acuerdo que estábamos así de que le dije a Dani, vamos a jugar Free Fire. Y estábamos jugando. Bueno, yo le dije, me voy a ir a la cama. Todavía no existía Santi, creo. Ya existía Santi. Sí, ya. Bueno, estábamos juntos así. Y estábamos jugando. Le digo, mira, vamos a jugar Free Fire así, bla, bla, bla. Y aparte puedes poner como una webcam toda culera, ¿no? Así que es tu cama de celular. Pero ni se veía la jeta ni nada. O sea, todo el stream lo estabas haciendo desde ahí. Desde el celular. Ah, okay. Sí, pero pues me pude ir a mi cuarto. O me pude haber ido a cualquier lugar. Digo, voy a llenar el contexto. Si estás haciendo una infidelidad, te vas a cualquier lado que no sea estar junto a ella, ¿no? Uh-huh. Bueno. Entonces, me acuerdo que estaba cuando Nono Life. Me acuerdo que estaba todo abierto, ¿no? Pues Facebook, Instagram, WhatsApp, todo. Entonces, de repente, me acuerdo que estábamos jugando. Y llegaba notificación, ¿no? Como de si hizo un cobo a tu tarjeta o algo así. Y en una de esas llega una de Facebook así de que... ¡Ping! ¡Ting! Ajá. Y algo así, y decía como de que, o sea, decía algo como de que, no, mi bebé, todo está bien. Y yo también. A tu teléfono, así. Sí, güey, pero yo también sentí así como de. Y la gente podía ver esa. Sí, la gente podía ver la captura completa de la pantalla. Sí, no. Pero tanto Dani y yo, o sea, Dani y yo sí nos quedamos como de. Ajá. El amigo gay. No, porque aparte de sí salía el nombre, ¿no? Y era el mismo, ¿no? No, salía el nombre que era el nombre de una mujer. Pero así como que dije, ¿qué fue eso? No mames, ¿no? O sea, nombre de vieja, no, mi bebé está bien. Entonces sonaba como que ella me estaba diciendo,
no, mi bebé, todo bien, ¿no? O sea, y como que le dice, no, por favor, no. No, por favor, ahí no. Ahí dije, no, no. No, por favor, no, Dios. Y es como te despierta Dani para ir a despertar. No, pues se emputó, obviamente, ¿no? Y yo, pues me saqué de pelo. Pero si te acabas que te emputaste, así de que, ¿qué pues fue? Es que sí, es una reacción normal. Sí, normal. ¿Por qué te escribes? ¿Qué está sucediendo aquí, Chris Cross? Sí. No, obviamente fue así de que, ja, ya le hice. Bueno, seguimos con el stream de Free Fire, amigos. Vale, ajá. Público difícil. Ya después, ni como de que. Bueno, yo sí quise meterla y recordarla porque está muy interesante. No, porque después de la hora, tenías que cumplir una hora exacta, si no, no te la cortaban. Después de la hora, no te pagaban. Y te ponían algo ahí de, Chris, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Sí se vio, Chris, algo? Pues ya entre los nervios, porque yo también dije, no mames. ¿A poco si hay alguien tan mierda que es de mis contactos sabe que estoy en vivo y sabe que estoy con ella, que se vea, ¿no? Yo pensé. Okay. Dije, no sé, algo subo muy raro ahí. Claro. Pum, 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 pum. Se cumple por fin la hora. Yo quería correr para saber qué pedo. Yo ya no estaba en la casa. No, ya se fue. O sea, así se paró así de que voy a la cocina. Ya, quédate con tu pinche juego y tu pinche vieja fea, ¿no? Chinga tu madre, tú chinga y tu pinche madre, vieja. Tú y tu pinche vieja puta, ¿no? Y dije, no, pues dicen cabrón, no dan y todo. Y te dijo, y la historia del gay ya cancelada. No es cierto, ahorita, mira. Ya la cierro no, con no, aquí no, hay fotos en las que mira cómo me lo hacen. Eso ya lo sé yo, y así de qué verga, ¿qué fue eso, güey? Entonces, ya de repente, así como, pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este stream. Muchas gracias a todos y chinguen a su madre, bye. Ah, finalizar stream. ¿No te pasaba así como que, bueno, terminar stream? Este stream duró 59 no. minutos. No, ah, mames, chinga tu madre. Sí, una vez. 59-11. Sí, no, mames. Sí, no te lo podemos pagar. Así. A menos que vuelvas a hacer otro de 2 horas. Pues sí, pendeja, ¿no? Obviamente. No, sí. No, sí me esperaba así que fueran. Sí, siempre decía que fuera a la hora 5 minutos, ¿no? Por si te comían algo. Claro, un cachito más. Ya, me acuerdo que esa vez terminé. Y yo me empezó a dar así de que el nervio. Pero como si realmente lo estuvieras cagando, ¿no? Así como de que, no mames, sí me cacharon. Momento. ¿Qué me cacharon? ¿Qué, güey? ¿No? O sea, pero ¿qué, aún así, ¿qué fue eso, güey? Ajá, pero aún así vas como que, no mames. Sí, hice algo mal. Ajá. ¿No? O sea, si hay algo era mal. Era tu Facebook personal. Era mi Facebook personal, aparte. O sea, si hubiera sido el otro, pues no. No, además claro. En el otro me vale verga, ¿no? No, así era el mío de mí, ¿no? Y aparte no dejo que nadie me escriba a menos que estés en mis contactos. Corte a, pues así como de que voy a revisar qué es esto y pues a dar una explicación porque no mames, ¿no? Pues no me acuerdo y desde hace tiempo había una persona que en ese tiempo era amiga de Yusacel, o sea, una amiga, gente de trabajo, ¿no? Así de los de que te agrego y me agregas y te agrego y me agregas, te agrego y me agregas. Sí. Hay mujeres y hombres y también hay gays y también hay de todo. En algún momento. Ahí también existen, ahí también. Las oficinas y oficinas. Cuando teníamos 4,000 amigos también, en Facebook, ¿no? Sí, 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 también ahí existen los gays. Ella no era pinche lesbia. Podcast funable. No, es que fíjate, fíjate el contextazo y vas a decir, ¿no? O sea, qué pendejada y qué pinche metida de pata. Macancusepo, güey. O lo que sea. O lo que sea. No, pues cuando, no sé si te llegó a pasar, mi querido Fede, pero cuando estás en la época wherever o por ahí, de repente la gente piensa y dice, este güey es millonario. Ajá. Y de repente la gente va y se les hace muy fácil decirte, no me prestas unos 25,000 pesos que te sobren. Sí, pues hasta el día. Sí, 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 claro. Ah, lo que pasa es que iba pasando y dije, verga, se me quedaron mis 25,000 pesos, sí, ¿no? Que sé. A ti te sobran de tu millón. Bueno, entrando en contexto, esa persona que no era una amiga, les repito, era como una compañera de trabajo de Yusacel, que sí nos agregamos y todo en su tiempo, antes mucho de conocer a Dani y todo, después me preguntó. Ay, ay, ay. En esos días, ¿no? Así de que, hola, Cris, he notado que está chingón tu... Así que bueno. Qué no famoso sé, que eres. Qué famoso que eres, que viva la vida y Coldplay, ¿no? Qué orgullo y qué verga, te dijo, ¿no? Ajá. Que por cierto, ya que te adolé y te la acabo de dejar bien cromada de que eres el mejor del crew... No tendrás por ahí 12,000 pesos que me prestes. Lo que pasa es que tuvo una complicación mi bebé. Ya era mamá, ya tenía su güey y todo el pedo. Se escribió mal. No, o sea, ya me lo había escrito eso antes. Ajá. Pero yo no me acordaba. Entonces, mi bebé tuvo una enfermedad, una complicación de quién sabe qué. Pero son esas de que mi bebé se enfermó, pero la neta mañana tengo una peda. Así de que no vayas a la peda, hija de tu puta madre, ¿no? Claro. Entonces, yo no prestaba ni tampoco así ni me interesaba porque mucha de gente, ¿no? O sea, conocidos y de escuela y de trabajo y de todo,
las empecé a eliminar poco a poco y se empezaron a eliminar poco a poco porque no, yo no fui el que prestaba dinero, ¿no? Y la neta, pues digo, ya conté muchas historias y anécdotas, más bien a mí me faltaba dinero, cabrón, ¿no? Entonces me acuerdo que esa chava me había dicho... Sí, cabrón. Chava, señora real, que sí tenía su esposo y sí tenía su hijo. Me puso así de que, oye, tendrás esto y que lo otro y así. Algún momento le respondí, ¿qué crees? Que ahorita ando bien gastado y bla, 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 y así y así. Pero ya había pasado tiempo. O sea, como que, un ejemplo, no te vi en enero, pero te contesté en febrero y juego en marzo, ¿no? Cuando estaba con ella. Ajá. Y ya me pone ella, no, mi bebé ya está bien. Ah, ok, ok, ok. Entonces, cuando abro el puto mensaje, porque nada más alcanzaba tantito, ¿no? Ajá. Así de que... Es que fue lo que te llegó. No, mi bebé está bien. No, mi nalga. No, mi bebé. No, no, mi nalguita. Es que eso te iba a decir, no, escribía mal, no estaba signos de puntuación ni nada. No, pues yo también sentí los huevos aquí. Entonces, ya cuando abres el mensaje, no, mi bebé ya está bien, muchas gracias por la atención... Que sigan los éxitos y todo. Ahorita me acordé de otra, cuando me marcaron a las 6 de la mañana. Ah, pero... Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Que lo de la vieja esa fea? Sí, me acordé de eso. Se chingó platicar eso porque sí, tú sabes lo que haces. Y vieja, güey. ¿No? Sí. Bueno, pero a ver. Entonces fue así como que yo? El... No mames, o sea, ¿qué fue eso, no? Pues ya me acordé que hablamos de que su bebé necesitaba dinero y que yo le pedía prestado. Al final de cuentas ya me elimino de amigos, así es que no me preocupa hablar de esto. Ella fue de que no te preocupes, ya mi bebé está bien. Por cierto, a la verga, ¿no? O sea, ella me botó a mí. Ah, ok. Sí, ¿no? Entonces ya le explico a ella, así de que, oye, no, no, no te me acerques, así no quiero hablar ahorita. No, sí fue así como un... Bueno, sí, a lo mejor. No quiero hablar ahorita. Quiero mis 5 minutos. Quiero mis 5 minutos. De, digo, es que nunca me da por... Tienes que escucharme. Tienes que leerle mejor. Ajá, a ver qué. Y ella de haber pensado, ya le modificó este cabrón. Ya le borró, ya le... Ya se puso de acuerdo, pues es que ya había pasado, ¿qué te gustan? 15, 20 minutos. Ah, ok. Mira, el pedo es así. Esta persona me pidió dinero hace tiempo. Yo no le contesté hace tiempo, le contesté en febrero. Y en febrero pasó, me dejó en visto y en marzo mandó a la verga. Ahorita. Y ¿no? Mira, aquí está. Y mira, casualmente mientras jugábamos es... Hola, mi bebé. Ya está mejor. Ay, ya no es un propósito, a lo mejor. Porque debe haber dicho, este güey está vivo y no me prestó dinero. También. Vamos a también escribirle no creo, así. ¿No? Es que yo creo que así escriben, ¿no? Es que es que yo creo que es... En Facebook. No, pues sí, y te aseguro que no sabía. O sea, ahorita la voy a contestar, ni saben. Yo creo que ni te estaba viendo, güey, o sea... Me hubiera puesto ya no gracias y pasa desapercibido, ¿no? Pero ya sabes que el primer mensaje que se alcanza no es completo. Claro. Cuando ves, hola, no mi bebé, si es... Ya está bien, si fue así de que, ¿cómo que mi bebé ya está bien de qué, no? Ya no me la metas más, no sé, ¿de qué hablarán? Entonces ya le explico, y no lo quería ver, de que mira, mira, no, te entiendo, te creo. Y hasta que fue como... Sí, pero ya te volteabas así. Es que tampoco así me gusta estar viendo, la verdad. Así no. te decía, no, sí te creo, ya. Bueno, ¿estamos bien? Sí. Che, pendejo. No, a ver, no, que estamos bien, güey. No, hasta quedé que... resentida. Ya me dio la oportunidad. No. No, hasta que ya me dio la buena oportunidad bien, así como de que, bueno, a ver, ¿qué quieres que vea? Mira, te voy a explicar, pasó y supo así, a ver. Ah, sí, no, pues sí, mi bebé ya está bien, muchas gracias por lo del préstamo que no se hizo a la verga y todo. Y ya se quedó como de... Ay, qué mamón, pues no le sí, el pinche pendejo, ¿no? Pincho gente, pinche pobre, a la siguiente que hambre, le prestó. ¿No? Y ya después estaba haciendo otro stream y ya se vio, no, mi papá ya está grande. Sí, no, mi papá ya está grande. Sí, sin coma, así, sin qué espacio. Qué duro me diste ayer, ¿no? Pero si traía fotos. No, sí, mames. Sí, me hablaste muy fuerte, ya era una junta, así, no mames. No mames. No, bueno. Entonces ya terminó esa historia, nomás les quería decir, me la voy a autoensartar. Sí, porque ni me acordaba. Okay. Pero está chida porque, digo, como de una cosa que dices, estoy bien con mi pareja, estamos bonito momento y todo, y sí, de una mamada, ¿eres tú? No, y de una mamada, una sí se malinterpreta, claro. Otra estás en vivo, aparte es el osote de que, ¿qué fue? Pues eso, sí. ¿No? Ah, y la otra que también iba a quedar rápido. Ok. Antes de contarla. Fíjate cómo va a pasar otra hora. Sí. No, ese sí es muy rápido, nada más que dije, porque si no se me va a olvidar que en el YouTube no lo recuerdas, güey. ¿Que por qué pongo seguro? Que dijiste, y ahora se me pone seguro. Ah, sí. La realidad y porque por qué entro pongo seguro. Mucho. No, deja tú. Si no es Santi vestido de vampiro. Ay, mi vida.
gritando. Que Sandy quiere salir en el stream. Y le dice, papá, ¿podemos jugar Roblox? Ay, o de repente estoy jugando algo y Sandy ya entró. Y de repente, oye, papá, chinga tu madre. Sí. Y te saca un pedo. Otra vez casi le saca un pedo. No, casi le da un infarto. Le dio, de ahí le desencadenó un ataque de ansiedad. Y es que aparte estaba poniendo mis acetatos, mis disquitos. Y es que traías audífonos también. Y entra Dani a dejarme algo, pero no sabía que estaba en stream. Y yo todavía fui linda y le dejé su comidita. No, pero llega así, va, y lo pone y sale. Cuando volteó fue así como, ¿quién la toma? Es que también hay gente bien asustadiza. Nadie es así. Es que depende nadie, cómo... Nadie no. tengo que yo ir gritando desde el tercer piso. ¡Allá voy a bajar! Para que no te espante. Como cuando casi te mueres la semana pasada. Te bajé yo. Ve cómo me asustó. No avisan, güey. Van como pinches fantasmas, es que pinches... Zapatos, no mames, no está cabrón. Yo, pero es que depende cómo te hayas acomodado. Si tu setup... Así. No, si tu setup está como... O sea, que estás de espalda a la puerta y no ves... O sea, sí te saco un pelo. Pero tú te espantas, estás lavando los trastes y la entrada está de frente. Es que está todo en silencio, parece que caminan en calcetines. Ella sí la exagera, ¿eh? No, sí, sí me espantas, sí, sí me espantas. No, está haciendo de comer algo así. Oye, amor, ay, Dios mío. Sí, es que sí me ve el fantasma, güey. Y yo me lo imagino que está arriba. Ajá, no hacen ruido, de repente. O sea, se las pongo así, nadie se asusta hasta porque despierta. De repente está dormida o se está tomando una siesta. De repente hay días en los que vamos a acostarnos un ratito. Órale, va. Y de repente así lleva 15 minutos dormida y... ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nada, le digo, estamos dormidos. Ya las últimas veces ya es de... Estamos dormidos. Nos quedamos dormidos aquí. Son las 7, no te preocupes. ¿Ya es tarde? No. Han pasado 15 minutos. Sí, me pasa que pienso que es el día siguiente, que es de noche, que no sé. Entonces, no esto lo traen ustedes. Sí, esto ya es. Dios mío, no. Ajá. No, y cuando entro a la cocina y está lavando los trastes, la puerta está como a su lado izquierdo. Entonces, sí ve cuando alguien entra. No es como que de sorpresa, oye, amor, no. Entonces yo entro, oye, amor, me asustaste. Es que a ver, ya no me asustaste bien, cabrón. ¿Escuchas? Tú escuchas cuando alguien camina, ahí viene alguien, ¿no? Es como que se quita los tenis. Pues de repente, y entra. ¿Qué onda, amor? Por eso sí. Ramón chiflaba, güey. Ajá. Para avisar que ahí venía. Una, ¿no?, cadenita así. De un cascabel. Cascabel de gatito. Ah, ahí viene mi güey, ¿no? Con su cascabel. Entonces ahora ya le pones seguro tu una puerta. Pulserita. Y ya no te da ya no te avienta la cena, porque ya tienes seguro. No, ya digo, ¿cómo le sirvo? Dani, ya que se baje tú. Sírvete yo tú. Yo toda linda voy. Pero pues como sí, te pones digo, seguro. La otra está jugando Macos y The Last of Us Resident, alguno de esos, pero estaba así bien metido en el. Vete a la verga, no mames. Y de repente entra Santi igual gritando, papá, y vestido de vampirito, y aparte está en la bodega, güey. Todo oscuro, y decirte, ¿qué chinga tu madre? Se metió un niño corriendo, güey. Se metió un chaneque, ¿no? Ay, la bajaba yo. Pero bajaste como 3 minutos después porque te ganó la carrera de que iban a pedir Halloween. Ah, aparte era especial de terror y... se me fue todo el alma, güey, ¿no? La ansiedad. A veces sí te espanto a propósito. A veces sí lo hago a propósito. Es la venganza del seguro. O si entras y de que, Cristian, ¿quién sabe qué? Ajá, a veces sí lo hago a propósito. Y aparte sí sabe que estoy en stream medio loco, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces es Clone Hero. Estás cantando, estás esto y lo otro. Y pues no te das cuenta, güey. Sí, hasta que ya te hacen de que ya te hice la cena. Es como, ¡no mames! Me tocaron, ¿no? Así de eso sí, cuando estoy yo con Clone Hero, por ejemplo, nadie nunca entra. No. Ella nunca, mucho menos toca. Pero no entra ni me interrumpe ni nada. No me manda mensaje de WhatsApp. No, de hecho, yo estoy en stream al mismo tiempo y digo, ¿qué le pasa? Porque está... ¿Qué pido yo? Y yo le digo al chat, ¿qué está haciendo Fede? Está jugando Clone Hero. Ay, no mames, ¿qué pido? Pues es que se emociona y empieza a gritar a la gente del chat, ¡aplaudan! Pero está muy cabrón. Y es que el mundo aquí sí es diferente, ¿no? Sí, es como sí, de es diferente, que, no mames. Pero si te haces así que te están hablando, que dejaste abierto el carro. ¡Ay, con su puta madre, güey! ¡Ahí voy! ¡Sí, ahí voy! La gente se tiene de concierto, ¿no? A veces los a Rammstein, por ejemplo, y alguien les abre. ¡Oh! El de Rammstein. ¡No! Pero yo iba a contar una chiquita donde sobre tu verga, ¿no? Ajá. Entonces... Oye, me acuerdo que... ¿Qué iba para que... 2019, 2020... ¿Fue antes de casarnos o después? Ya no, ya después ya estábamos viviendo juntos. Ustedes se casaron exactamente 2019. Después del COVID, ¿no? 2019. De hecho, mañana es nuestro aniversario. Mañana es nuestro aniversario. ¿Cómo creen? Cuando estén viendo esto, no es cierto. Un día antes de ver esto, es nuestro aniversario.
Ni 4 años. O sea, andábamos en Acapulco hace 4 años. 19, 20, 21, 22, 23. ¿Qué año es? 5 años. 5 años. ¿Qué? ¿Tenemos 5 años? No. ¿Sí? ¿No íbamos a cumplir 4? Llegó un año. ¡Holo! Juré que íbamos a cumplir 4. Yo soy malísima con las fechas. El COVID te robó 2 años de tu vida. Sí, 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 sí. 2019. Cuando tú digas, son 3 años, métele 2. Vamos a cumplir 5 años de casados. Es que si no te la crees, ¿no? 5 años. No, es too much. Bueno, ajá. Entonces, por ahí del 2020. Llegan sus bodas de bronce. Todavía seguimos en barro 18 los últimos. A los 5 años son bodas de algo, ¿no? De algodón, no sé, ya no, de madera, sí, de tela, de cartón, de plastilina, de bombón, sí, hay de todo. Lámina canalada. Hay que ser una fiesta, pero así con alfombra de cartón. Sí, y, ajá. Y que sean nuestras bodas de cartón. Ajá. Dependiendo del concepto. Ropa de paca, güey, así. Ah, ropa de paca. Es de San Francisco de la NFL, pero es original, güey. Ajá. Entonces, yo por esos años me empecé a ver mucho con mis amigos de secundaria. ¿Cuáles años? Es que no me acuerdo qué año era, amor. Todavía estábamos en barrio 18, pero era el último. Ponle tú 2000. Entonces, no nos habíamos casado todavía. 2019, okay. Ponle tú 2019, 2020. Vamos a ver. Principio 2019. Yo le llamaría 2019. Nos casamos en febrero, ponle en enero. No, porque empezamos a vivir juntos ella y yo 2018. Y ya era lo final, 2019-2020, güey. Uh-huh. ¿Qué te pasa, güey? No, sí, sí. 2020, es que me quedé pensando, 2018 fue lo del beat, y el beat, pues, fue en barrio. Da igual asaltaron. La fecha. Ajá. La cuestión, no. La cuestión es que... Pero, o sea, la chismosa. A mí no me pones en contexto. Ya es que me está hablando de, pero qué fecha, pero qué día, es que en Google Maps se puede ir atrás del tiempo, amigo. ¿Por qué me cuesta contar mis pinches anécdotas? No me dejan contar. Bueno, la cuestión es que por esos tiempos me estaba viendo mucho con mis amigos de secu. Amigos y amigas. Mm. Pero llegó un momento donde una de ellas nos dijo: oigan, voy a hacer una fiesta tal fecha. Les voy a decir 13 de mayo. 13 de mayo voy a hacer. Está bien. Y ya saben que a veces por cortesía te aplican la de están invitados. Pues sí, está bien. Uh-huh. Pasaron 2 meses. ¿Pero qué? ¿Ese grupo es de Facebook? ¿De qué? De secundaria, pendejo. ¿Pero grupo en Facebook o grupo en WhatsApp? En WhatsApp. Ajá. Entonces, ok, pasaron 2 meses, güey. Pues ya, la neta se te olvida, güey. Se te olvida, ¿no? Entonces, Nadia y yo, de hecho, íbamos a hacer un viaje. Guadalajara. ¿A Guadalajara? Ajá. Uh-huh. Nuestros viajes sí son así de 6 de la mañana, ya nos despertamos para aprovechar el día y llegamos al aeropuerto a las 7. Sí, el primer vuelo, sí. Entonces, ya eran 6 de la mañana. Bueno, pues ya vámonos así, tú y yo apurados, ¿no? Va a cámara, las maletas, sí, chingón. Ya el Uber, nos íbamos en Uber. Y estamos esperando el Uber y pinche Uber no llega. Ya saben, de esas veces que se tarda 40 minutos en llegar el chingado Uber. Uh-huh. Y de repente empiezan a llegar llamadas. Llamadas, a ver si quieres eso, cuéntalo tú. No, pues es que de lo que yo me acuerdo, no sé. Esta infidelidad, Rosita. Mí, ¿eh? Tú no sé, se la cagaste. No sé ni cómo se llamaba la señora. Pero si te he guardado. Rosita. Sí, sí, pues claro. Que, y tú dijiste, ¿qué pedo? ¿Por qué te es que ahí te va, es que hay que tomar el contexto. A ver, chicas también, o sea, si se ponen como dentro de. Yo no conozco a sus amigos. Entonces, cuando tú no conoces a la gente con la que él convive. Te casas, claro. Pues no te casas, no sé. No, pues está cañón, pues obviamente desconfías, no sabes quiénes son y pues de repente veo como 6 llamadas perdidas de Rosita y digo, ¿qué chingados te está hablando Rosita a las 6 de la mañana? ¿Qué pedo? ¿Qué quiere? Bueno, ¿quién es? A las 6 de la mañana sí está como... Ajá. Sí, y más de alguien que no conoces y claro, que es mujer, güey, pues qué pedo, ¿no? A mí me sacó de pedo así Rosita a 6 de la mañana y no volteé a ver a Nadia. Pero sí la conoces, ¿no? Sí, pues. Pero sí. Yo sí le dije, ¿quién es? Pues es que es una amiga de la secu. Pues yo no la conocía. Ahí sí sentiste tú también lo y mismo la neta, que yo sí me puto dije, ¿por qué te está marcando a las 6 de la mañana una vieja? Y yo como Cristian, así como que, bueno, yo sé que no está haciendo nada malo, pero... ¿Pero qué quieres? ¿Qué, ¿no? Pero igual te da, sí. Entonces, y ya me dice, contéstale. Pues sí. ¿No? Pues sí, y enfrente pues sí de mí pones altavoz. No, pero dije, pues a ver, contéstale que quiere. Y ponle grabar llamada porque tal vez está muriendo y fue la primera persona. ¿Por qué corté con Fede Lobo? No, pero cómo te dicen esa, ¿no? Contéstale, a lo mejor se está muriendo. Porque para llamarte a estas horas, sí, solamente para eso. Debe ¿no? ser algo súper urgente. Pues sí, ¿no? Uno no quiere pensar mal y te aún así te quejas. O sea, pues no. A ver. Bueno, contesté y ya me dice: hola, amigo. Ajá. Hola, amigo. Ajá. Hola, amigo. Ahí el... No están muriendo. Es que volteenlo, volteenlo. ¿Qué crees? ¿Cómo se han de sentir Soñé ustedes? Contigo. No, y me contestó muy peda. Uh-huh. Oh. Peor, imagínate. No, puntos negativos. Sí. Hola, pues, hola, sí. amigo. Red flag. Digo, ajá,
Hola, ¿qué, todo bien? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que quería llamarte. Ajá, ¿para qué? Pues es que quería avisarte que la carnita asada que estamos haciendo ya no. Porque anoche hicimos una fiesta y estamos bien pedos todos y no nos vamos a levantar. Entonces, para que no planees tu día y no vengas, ya se canceló. Ay, qué amable. Ay, muchas gracias, por tu culpa se acaba de cancelar. Imagino que le marcó a 20 personas, güey. Terminaron. Sí, o sea... O sea, la morra venía de una peda, dijo, es buen momento para llamarle a mis invitados que ya no se va a hacer una puta carne asada, que por cierto les valía verga, ¿no? Pues de ahí, tanto así que pues no íbamos a viajar. Exacto. No te va a decir la gente, pues qué mamón, no, que quería ser famoso, pero ay, pues a ti cómo te han llamado, ¿no? Así de que, ¿qué onda, güey? Oye, hay partido la próxima semana, ¿no quieres ir a las? Y les molestaría días, ¿no? Igual, todos. Pues es como, güey, que nadie lo hace, bueno, sí, sí, sí. Nadie normal. Pero esa es la historia. De Rosita, pero como dice, de esa señora, ¿no? De esa señora. Sí, de esa señora. O sea, que quede claro. Ah, porque sí es señora. ¿Cuántos años tiene? Como 40, ¿no? Que era la maestra. ¿No? ¿32? 36. ¿Cómo? Ahorita os van a poner que nosotros también ya somos señoras. Sí. Perdón. Es comadrita. Todos así somos señoras. La gente ya usa el insulto de señora. Sí, ¿verdad? Ajá. A mí me ponen, ay, señora. Ay, yo sí lo uso, pero pues de mame. Sí. Me da igual. Me da risa la palabra señora. Pero hay gente que sí lo piensa como que sí la estoy ofendiendo. Yo sí soy señora. A mí sí me entra así como anillo al dedo, así de que, oye, Cris, eres un señor. No sí, mames, ¿en serio? Pues sí. Ay, yo sí soy. Digo, güey, tengo dos hijos, digo, sí, sí soy un señor. Uh-huh. Es que era para ofenderte o algo así, ¿no? Pero es como, pero es que no, güey, no me puedes ofender. Es como si dije, pinche chamaco de 18 pinche años. Pinche casado. Pues sí. Pinche güey con sudadera negra. Pues sí. No, o sea, pues, ¿cómo le hacemos para decirte sí? Sí. Viene la pregunta del millón. ¿Cuánto llevamos grabando aquí? Llevamos 1.54. Un minuto con 54 segundos. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? No me tienes a mí en tu cartera, ¿eh? A ver, enséñalo. No me tiene a mí en su cartera. Pues ay, amiga, a mí como de la chica. Porque tengo una foto. A no donde me tiene ni en su celular. Trabajo y la guardé. Esa foto, no. Bueno, ¿verdad es que sí? Yo, ¡a huevo! Pero yo a te he dado fotos. En esa foto no salgo bien. Pasaporte. En esa foto no me van a poner el H para hombres. Pues entonces te la pelations. Pues no se parecen a ti, ¿eh? No, yo no digo que iguales. Ni siquiera son tuyos. No, de hecho, no, de ser, le mandé. Han de ser del otro. Yo creo que sí. Es que sí salieron muy bonitos. Han de ser del Pavlinsky. Salieron muy bonitos. Sí. Entonces, del Moreninsky, ¿o cómo se llama? De Pavlinsky. Y el otro es de. No me has dicho otro exnovio, ¿verdad? Ni pienso decir. De Ludinsky. Señores y señores, vamos con la última sección de este bonito programa. Vienen secciones. Que sería el inicio del vienen programa. Vienen preguntas, ¿no? Más bien. Vienen preguntas hechas por Kennel. Sí, concurso de baile, güey. ¿En qué consisten estas preguntas, señor Kennel Raz? Bueno, Son preguntas para ver qué tanto se conoce. No mames, ya vamos a ver. Se llama Daniela Moreno. Vive en Avenida Siempre Viva, número 47. Acuérdate, su actor favorito. ¿Cómo se llama? Actor favorito. Actor no por favorito, va. No digas Shrek, pendejo. Okay. Oh, sí. Pero sí es Shrek. Ah, sí. Es que hay que aclarar algo. Película favorita, ay, ¿qué género? Sí, depende del género. Porque si no... Es que a veces sí. ni tú sabes cuál es, ¿sí?, tu favorito. Masculino. Claro. Nadie tiene una película favorita así... Una por no. Encima del mundo. No, pero siempre vas cambiando. Pero sí dices una, ¿no? Una que te guste. Sí, que sepas que la ve mucho. Va, suéltala. Sí, suéltala, ver, suéltala. Ras. Sí, ya cuéntala. La primera, empezamos muy fácil... Pero sí. Te sorprenderían de cuánta gente no lo sabe. Uy, no. ¿Cuándo es su cumpleaños? Ay. Ah, pues sí. A ver, ustedes. Mames. ¿Yo primero? Uh-huh. El de Fede, el 4 de agosto. 24 de agosto. Pero 4 de agosto. Ah, la pensé. No, sí, no, que, sí. No, mames, no digas mamadas, Cristian. El de Nadia es el 9 de septiembre. Ese me acuerdo perfecto, porque mi mamá cumple el 9 de septiembre. Tú, un 1 de diciembre. ¿Y ya? ¿Y ya? No, bueno, yo pensé que era de años, pero sí, 22 de febrero. O sea, estás... ¿Cuándo se sube este? ¿Ya? ¿Qué día es hoy? Mi cumpleaños es el jueves. ¿Qué van a hacer? 15, 16, 17 se sube. ¿Qué van a hacer de cumpleaños? Ah, viernes 16. O sea, hoy es jueves, ¿no? Ajá. ¿En 8 días este cumpleaños? Ajá, en 8 días. Ya hay un 8 del que se está grabando, 22 de febrero. Y puedo decir el año, pero mejor. No, ni me importa, pero... Okay. Y todos tenemos 25 años. No, es una pregunta así, está muy fácil. Pero sí te pones nervioso, ¿no? Todos tenemos 25. No lo sabes, sí. Porque sí es como que... ¿No saben cuál es, cuándo es nuestra fecha o cómo? O sea, ajá, hay muchas parejas que yo he conocido que no saben cuándo es el cumpleaños. Ah, ya. Sí. Ah, ya, sí. Oye, ¿cómo a mí no me preguntes, por ejemplo? El de novios y el de casados, pregúntale. Ajá, ese... A ver,
Ah, pero okay. A ti no te pregunté. No, a mí no me preguntes, por ejemplo, mis hermanas, se me olvida bien. Sí, es raro, ¿no? Que de repente familias se te olvidan. Los de mi papá sí me acuerdo, pero mis hermanas me falla un chingo, güey. Sí, pero eso es una enfermedad. Sí, que se llama Alzheimer. No, yo sí le sé todo. Oppenheimer. Tienes Oppenheimer. ¿Tú sí te acuerdas de todo? Sí, de todo. De Barbenheimer también. De Barbenheimer. A ver, otra pregunta. Otra pregunta. ¿Cuándo se hicieron novios? Si es que se acuerdan. O sea, ¿qué día? Si es que no les ha pegado mi virus. Esa pregunta no te acuerdas así de 4 de agosto, pero ¿qué estaba pasando en el momento? Ah, sí. ¿Cuándo nos conocimos? No. ¿Cuándo se hicieron novios? ¿Cuándo se hicieron novios? Bueno, nosotros nos hicimos novios el 26 de agosto en el All Jacks de Guadalajara. Sí. El cumpleaños de mi hermano, fíjate. ¿Neta? 26 de agosto. Ok. ¿Cuántas cosas en común tenemos? Yo sé. ¿Cómo se cruzan los universos? Como no tengo la bacteria en el cerebro de Kenneth, yo sí me acuerdo de la fecha de mi familia. Pero, a ver, nadie dijo la fecha, aunque Fede también, pero a ver, tú di otro dato para que te acuerdes. ¿Cuándo se dieron su primer beso? El primer beso, pues fue el primer día que nos conocimos. ¿El primer beso? En persona. ¿Y en qué mes fue? ¿Qué día y mes? Sí. O sea, sí, hola, mucho gusto, me llamo Fede Lobo. ¿Estás seguro en mayo? ¿No fue julio? Es que Messi y amigos fue en mayo. Ah, sí, es cierto. Sí, fue en mayo. Fui a ver el partido de Messi y sus amigos. Yo le había dicho que es julio. Pero sí, el primer beso fue Porque ahí tengo el boleto. Él fue. Okay. ¿Tú también fuiste? Sí. No mames. Sí, la otra vez platicamos eso. Sí, el primer beso, fuimos al cine. Rezamos y... No, pero no entramos al cine. No entramos al cine, fuimos a tomar un cafecito. Y estábamos afuera de donde ella se estaba hospedando. Y ya fue así como que ya estábamos muy cerquita. Y ella me empieza a decir, no, pues te puedo dar si quieres un beso en la nariz. Y ya me da un beso. Es que no cabe. No te veo la boca. Es que no llego, ¿no? No me acomodo. ¿Cómo ligábamos antes, no? Como bien pendejo, no sé, me da risa. Ya le dije, no, pero yo te puedo dar un beso en la mejilla. Y ella me dice, no, yo en la nariz. Pues yo la boca. Y ya ella así de huevos me dice, o en la boca, y ya me da. Sí, yo siempre fui más aventada. Sí. Y el Fede así, estabas como el lobito de la máscara, ¿no? Ajá. Sí, aplicaste la caricatura de que, oh my God. Pero ahí todavía no era, ¿quiere ser mi novia? No, eso fue en el All Jacks el 26 de agosto. Cuando éramos como dos meses de conocernos, tres meses. Pues más mayo, o menos. Junio, julio y agosto. Ya había atracción. Sí, pues hablábamos ya todos los días. Pero su primer beso fue en dónde? En mayo, afuera del. En mayo. Sobre Insurgente Sur. Sobre Insurgente Sur. La Ciudad de México. Primera vez que se vieron, pero ya llevaban. En persona. Sí, un poquito antes por Twitter. Sí. En realidad, la primera vez que se vieron, pues fue en lo del Club de Fans, ¿no? En una firma. Fue en Guadalajara. Pero la primera vez. Ahí la vi nada más y dije, pero yo subí a tomarme una foto, ¿no? Qué vergüenza, güey. Esa foto existe. Que estaba Yayo Gutiérrez. No, estaba Héctor Leal. Ah, Héctor Leal, perdóname. Te confundí. Héctor Leal y Ben Shorts. Ben Shorts. Fue la del estadio. No, era la del de LOL Jax. Ajá. Ah, de que iba a decir en el LOL Jax. Ajá. Ah, no, entonces nada más estaba Héctor Leal. Héctor, sí, yo me acuerdo que estaba el crew con otra persona. Y Bully. Pero Bully estaba muy insurrey. Ok. Y pues como yo iba acompañando a esta Charmel, pues me subí, pues ya estaba formada, me subí a tomar una foto. Sí, yo tengo la que nos tomamos en el hotel. Yo tengo yo una foto con ellos. Yo tengo la foto de todos en el hotel. Sí, en el Intercontinental. En el Intercontinental. De Guadalajara. Y me acuerdo perfectamente ese día porque estábamos en el buffet. Y me acuerdo que no me acuerdo si dijo Gabo así de que, oigan, que las del Club de Fans Guadalajara están aquí. Sí. Que si salimos a una foto y ya a la verga a comer, ya las mandamos a la verga. Sí, así, ¿no? Sí. Nada, pero así de que. No, pues sí, güey, o sea. Y todos así de que, pues sí, va. Y me acuerdo. Sí, ¿verdad? Cierto. El momento en el que yo estoy en el buffet y todo, de que, pero ahí están, sí, va. Pum, hola, ¿cómo están? Sí, la foto, sí. Bueno, gracias a todos, sí. Va. Y ya me... y de hecho, sí, la foto está en la entrada del buffet. Claro, porque estábamos todos completos y yo estaba en medio y todos así alrededor. De hecho, no me acuerdo, sí me acuerdo si tenía la pelea de la de Ralph Lauren. Ay, la tengo aquí en Facebook, pero. Sí. Tenía que grabar una escena de Pablo Reyes. Creo que sí. Fue de que desayunamos y hacemos rápido esa escena en el hotel, güey. Va. Entonces creo que en la foto traigo así mi playera bien. No mames, parecía la Barbie y el JJ, güey. Ajá. No debería pensar así de que pinche Chris es bien buchón, ¿no? No, iba a grabar a Pablo Reyes en 10 minutos. Qué cagado. 12 pero, años, 13 años ya de eso. 12 años de ser Pablo Reyes. Así lo es. Siguiente pregunta, ¿qué no, más? ¿Siguen ellos? ¿Siguen ellos? Ah, sí, cierto, ¿no? Pendejo. Ya es que mira, bueno, yo puedo decir el beso y tú dices la fecha. El tortazo, ¿no? O sea, el tortazo. Beso no. Pero primero, ¿cuándo se hicieron novios?
Y después el del beso. Primero fue el beso. Ah, primero fue el beso. Ajá. Sí, también nosotros nos besamos 28 primero. 28 de febrero. Es que estos chavos primero se besan y ya después andan. Primero la torta bajo el brazo. Ajá. Sí, primero sí. Me acuerdo que fue después de haber platicado y paseado y todo lo de Centro Coyoacán y demás. Fue en el antes. Carro de mi mamá. Íbamos en el carro que le prestaba a su mamá y yo tenía una junta con el rollo este de Cru y Talán en Rancho. Todavía Rancho Estudio, estaba en el de San Luis Potosí. Y me acuerdo que en Rancho Estudios me dijo, pero mamá, te dejo. Le dije, ¿te quedas cerca a la Condesa? Ah, mejor, ya de ahí ya me sé ir. Yo no conocía nada. Siempre me decía yo, que ya sabía sí. Dominar. ¿Sí, segura? Sí, 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 ahí donde está el Plaza Condesa. Y sí, no te preocupes, me vale verga, ¿no? Así que, bueno, entonces salimos de la casa, de la plaza. Y ahí vamos manejando, Insurgentes, nos venimos agarrando igual la mano. Sí, eso lo contamos en el pasado, que me dio beso aquí. Y de que sí, que te vaya bien. Y ese fue el primer beso. Y nos dimos un beso en el Plaza Condes. Bueno, afuera del Plaza Condes. Y de novios. Y de novios, pues el 28 de mayo. Ajá. En casa de mi. En casa de su tía. Sí. Vive en el piso 8. Vive en el piso 8 y le dije, te vengo a bajar la luna en las estrellas. Ah. Y subió. Creo que eso también. Sí, también. Que subió los globos. Ah, en un pinche mega hilo así interminable. Puse un chingo de estrellas y la luna. Pero la fecha, si se acuerdan, por lo menos. Ah, sí. Fue ese. Y ya con la canción. Ajá, no, así de que asómate. Y así de que no más qué pedo. Ya después bajó, ya estábamos llorando los dos ahí. Y me dio un huevito Kinder. Y bajé las y le dije, te dije que te iba a bajar la luna en las estrellas. Y te dijo, no seas mamón. Y se tardó como 2 horas en bajar todo eso. Dijo, pinche vato, pues que es de primaria de quién, ¿no? Así. No, sí, los dos estábamos felices y como que ya muy sentimentales por muchas cosas. Y tenía el huevito Kinder que metió adentro el papelito de quién se vino y me lo robaron en lo de barrio. Ah, nomás. ¿En lo de qué? Me robaron toda mi cajita de recuerdos, que no sé para qué las querían. Bueno, pues alguien tiene en alguna parte de México existe el quiere ser mi novia de la primera vez que se lo escribí, pero hay un Google Drive a donde creo que lo tiene salvado. Ah, bueno. No, de verdad. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, para que me lo pases. Sí. Pero tienes que picar el link, te lo voy a mandar. Tienes que picar el link que te dejo aquí. Y lástima, siendo que es amiga. Y así fue. Okay. Fue con Westlife y fue con... Y la fecha. Y los maestros. Y supimos, pasamos. Van muy bien. Mano de palomita, palomita. No, no ha perdido nadie. Aquí. Mejoramos el año pasado, ¿eh? Ah, vamos mejor. Es que si ¿cómo estaría... te acordaste de la fecha y no de Shrek, güey? Sí. Es que hay veces. ¿Por qué hay dos pinches dinosaurios ahora? Porque son, ¿por qué? Por poco y gomita. Llevan 2 horas ahí, apenas te das cuenta. Es la familia de Yoshi. Es gomita y costel. ¿Tú no tienes un clon? No. La grimita es porque gomita. No, es gomita y costel, ¿no? Gomita y costel. Sí, como que, uy, somos tus primos acá, güey. Somos tus primos de satélite, güey. Ok, siguiente. ¿Cuál es su mayor miedo? Obviamente, de su pareja. Ahí está difícil. No fobia. No, fobia. Miedo. Miedo. A ver, tú. Las cucarachas. Ustedes. Es que esa es fobia. ¿Es fobia? Yo no, una cucaracha. ¿A todos nos da miedo la cucaracha? Él ve una cucaracha y salta. Es una fobia, corazón. Sí, yo también tengo fobia, pero miedo es como... Miedo, morirte. Sí, miedo a morirme ahorita. En esta etapa de mi vida. Antes medio me valía verga, ¿sabes? Sí. Pero en este momento de que eres papá, morirme. Ahora, una para allá y regresamos para acá. Madres, es que está difícil. Sí, es que Fede igual, es que tuvo una temporada igual con la muerte. Nadie no le tiene miedo a la muerte. El mar, la profundidad del océano y todo eso. Sí. Nadia, híjole, ya la voy a cagar ahí tal vez. ¿A quedarte sola? ¿A la soledad? No. No. ¿No? Ah, ok. Entonces, ¿qué no es que tiene te digas? Miedo a nada. Estás pendejo. Che, pendejo. Es que Nadia es muy, por ejemplo, yo llego mucho y, oye, le tengo mucho miedo a la muerte, ¿tú no? No. Ah, bueno. Oye, le tengo mucho miedo al mar, o sea, porque no sé qué hay ahí abajo, ¿verdad? No, y la veo nadando así abajo, el es mar y la gusta, chingada. Con sirenas. Está padre, ¿no? Se me hace interesante. Con el pez que tiene un foquito aquí. Ya me acordé. O sea, ella le tiene mucho miedo, como por ejemplo, es que no sé si sea como fobia, pero le da mucho miedo sonidos. Por ejemplo, si le empiezo a decir, oye, ¿qué haces que ahorita? Se escucha así como que unos pasos allá afuera. ¡Amor, no! No, por favor, no. Sí, porque de repente te está contando algo y si se escucha algo, dices, güey, qué miedo, se metió alguien. No sé. No de fantasmas, sino de alguien real. Sí. O a veces, muy pocas veces le he aplicado porque le da mucho terror de que, oye, ¿qué haces?
que así despiertas y yo estoy parado en esa esquina, sí, así viendo. Eso sí. Viendo en una esquina y no te contesto. No, no, amor, no, por favor. Es que, no, por ejemplo, en las películas de terror que a mí me gustan, sí, hay, por ejemplo, cuando los suben la escalera van corriendo así, o sea, ese tipo de. Eso me da miedo. Entonces le pongo esas situaciones de, oye, ¿qué haces que no me encuentras así en la. Despiertas y no estoy en la cama? Pero de repente escuchas que te estoy diciendo, ayúdame, ayúdame. Pero que está con la pared, o está en el techo. Y de repente escuchas que subo así. Ese le digo, es un chingo de miedo, esos ruidos. Y te grito, ay, ¿por qué no me ayudaste? No, amor, no, no, no. Película. Eso, sí, eso le da mucho miedo. Como el que sea como fantasear con cosas de terror. Ajá. De que voltear y que cuando voltea no tengo cara de. Que de repente estés durmiendo y que abras el ojo y un güey y así, sí, bye. Y... ¿O qué te da miedo? A ver, sácame de mi error o para conocerte mejor. Sácame de mi zona de confort. Pues ese tipo de cosas. O que estés en stream y que de repente se mete un cabrón ahí. O sea, no sé. Y que, no y que te diga así, apágame ahí, apágame ahí. Sí, sí. Y mira. Apágame ahí, me lo voy a llevar. Sí. Al modo de que me desmayas. Sí. ¿Tú? Ah, yo te tengo que decir. Así, cuéntame. Te cuento. No, pues yo creo que algo similar, pero a partir de que se metía una roba. Ah, bueno, es que me dio mi. Yo no tenía miedo de eso. No, porque, o sea, digo, rápido, contexto a la gente, rapidísimo. Un día yo salgo con Güero a Estados Unidos para un desfile de navideño, no sé qué. Me metieron a robar a la casa. Pero espérate. ¡Ya! No, rapidísimo. Pero. Y Dani me habló por una. Dani emergencia. No estaba en la casa, no existía Noah, nada más estaba Santi, nos acabamos de mudar hace 3 meses a esa casa, entonces me dijeron, metimos muebles, metimos todo y así, y había gente, me voy a entrar rápido el contexto, había gente que de repente, no, chévere, vete a la verga, no, me acuerdo que, no sé si te llegó a pasar a ti, pero en esa misma zona donde vivíamos Fede y yo, era el mismo... Barrio. Cerrada, misma colonia. Era la misma colonia, pero no estábamos barrio tan cerca, estábamos como a 3 cuadras, ¿no? Pero había gente muy random que entraba, sí, ¿no? Cosas sí, que, ¿qué hace ese güey sentado ahí a las 4 de la mañana viendo el celular? Y no es de aquí, ¿no? O de repente se escuchaban balazos, así de que... Wey, sí. Ahí güey riéndose. Fiestas de repente entre... ¿Nunca te llegaron las fiestas de menores de edad? Sí. ¿Ahí en la cuadra? ¿Ahí en la cuadra? Así cabrón, de que, güey, hay una fiesta. Pero pues son morros de 13 y 14 y 12. Pero están chupando, están cogiendo y están aquí en la calle a las 3 de la mañana. Sí. Es que la gente va a decir, no creo. Wey. Pero es que tú estabas... estaba más lejos. Que todavía muy más hacia el fondo. Sí, entonces, y estaba bien oscuro ahí donde ustedes estaban. Lo que te voy a decir. O sea, donde tú estabas era al principio y ya estaba culero. Imagínate, el fondo. Y había negocitos por ahí, una tiendita. Entonces, como que todavía... Había salvación de esperanza de encontrar vida. Yo ya estaba en las ciénegas del Señor de los Anillos. Sí, estábamos. Y es que realmente sí. De donde yo vivía para atrás, ya estaban las chinampas. Entonces, la gente podía brincarse y a ver, encuentran entre su puta madre de la selva, ¿no? De Xochimilco, ¿no? Entonces, me acuerdo, para hacer contexto, esa vez, esa ocasión, una semana, exactamente una semana antes, ¿te acuerdas? Los domingos nos gustaba salir, que vamos a pasear o vamos a la plaza. Es que teníamos un parquecito enfrente, entonces. Y teníamos un parque enfrente, pero exactamente enfrente. Y una noche antes había unos güeyes que andaban dando vueltas en carro y patrullas que andaban por ahí. Esas, es que dicen los vecinos, que dicen los vecinos, que dicen los vecinos, y a ti te vale verga. Tú no te metes en pedos. Y un día, un domingo en la mañana, salimos temprano, así de que, ¿qué pasó? No, sí. No, pues, y de repente estaba uno de esos güeyes que se sienten bien cabrones, ¿no? Así como de, aparte que ya son gordotes, pero así con su chamarra de los Steelers, ¿no? Así. No cabe sujeta regordeta. Y aparte, ¿qué carro era? Como un Jetta negro, ¿no? Era un Jetta negro. Pero también como puteadón, ya sabes, como, ¿por qué tu carro es del año, pero se lo está llevando a la verga, güey? No entiendo por qué tienes, pero no. Bueno, no sé. Entonces el güey estaba así, y de repente ya salimos, entre que cerramos, porque aparte eran 50 puertas, ¿no? O sea, la de madera, la de la reja, más la de la calle, más el candado, o sea, puta madre, yo no sé cómo se atrevieron a meterse. Hicimos tanto desmadre y de repente el güey, pues como que no se movía de ahí, ¿no? Y de repente se echaba en reversa y de repente no. Y lo habíamos visto que el güey andaba tomando unas fotos con el celular, de esos güeyes que van en carro y así como que... Pero a mi casa. ¡Ah, madre! Sí, es que no pueden hacer eso. Sí, los tenían checadísimos. Y fue así como de... Chingada. Pero pues en tu jeta, ¿no? Así es como de, oye, carnal, que... Bueno, ya, X, ¿no?
Entonces ya como que le dije a Dani, ahorita que salgamos nos vamos medio rápido, pero es un güey que anda medio raro allá afuera. Va. Entonces de repente el güey de los que se arrancan así, de repente regresan otra vez por el otro lado de la cuadra. Súper raro. Súper obvio. Y luego tuvo pedos con un vecino que estaba ahí enfrente, ¿no? De esos vecinos que yo estoy harto porque a mí me han robado mi casa 6 veces. Ah, sí, bueno, con si razón, güey, ¿no? Horrible. Para no hacer el cuento largo, ya salimos, ya pues súbanse al carro y todo. Porque también lo dejaba afuera, ya, ¿no? Voy al baño, voy al baño. Dejamos el carro afuera. Yo también. Se empiezan quiero. A meter. ¿Sí? Perdóname. No, perdóname. No, bueno, el chiste para no hacer el cuento tan más largo, ustedes ya conocen la historia porque ya se había contado, y pues el que se metan a tu casa, o sea, no fantasmas eso, que te metan a tu casa a robar, a ultrajar o a interrumpir tu tranquilidad. Por eso me espanto cuando bajas, o sea, no es por sí, payasas, ya tiene como pero es que ya tengo como el... Los ruidos. Sí, pero es como dice Fede, voy a bajar así, voy a bajar, yo soy, no el ratero. Pues prefiero pues, que lo digas a que me espante y me dé un infarto ahí, pues, pero sí. Bueno, siguiente. Y la otra, el huevo con chorizo. Ah, ajá. ¿No te gusta el huevo con chorizo? Sí. Ah, sí. No, pero es que no le guste, le da miedo más bien. Ok, ok. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo el huevo con chorizo? Acá, ¿en qué te es que? ¿Cuál es el restaurante favorito? Ah, está muy fácil. ¿Uno o sí? Sí. Yo sí tengo uno. Favorito, favorito, favorito. Ah, bueno, sabe cuál. Sí, es favorito que le guste ir mucho. No es que va a salir con su. No, bueno. A ver, yo tengo ahí una, es los mariscos que están en la del Valle. El mercadito. Que se llama el Paseo de las Mujeres Bellas. Está en la del Valle. El que está al lado del Plata a la Boca. Ah, ajá. Ese es tu restaurante favorito. No pues, es mi favorito, pero es uno de los que les gusta mucho. Ah, bueno, es donde se más ricos. No son al lado del Valle. Ah, el de al lado. Ahí, los ahí de al lado, que hasta allá los clausuraron otra vez, pasé así de clausurado. No, están todavía. Ah, pues se han de haber pagado. Ah, yo creo. Pero por algo le cerraron, ¿no? Pero pero como dato curioso, a nadie no le gustaban los mariscos ni nada. Y yo le dije, ahí están bien chingones, te voy a llevar a que pruebes un cóctel de camarón. Y hasta entonces te empezaron a gustar. No, pero no me gustan, solo como el ceviche de pescado. Pero antes ni te gustaba. Pero sí, ese eso. O el pialadero. O sea, para que nadie pidiera un cóctel de camarón. Está acá. Igual ella. Y ahí lo pide, es el único lugar. Sí, gracias a ti me gusta el cóctel de camarón. Ya no pido cóctel de camarón, pero no sí me gusta. No me gusta el camarón. Pero sí has pedido ahí. A eso es lo que estoy diciendo. Oye. Dios mío, y dale con el camarón. ¿Has pedido o no? ¿Has pedido sí o no? Tú dile que sí. Sí, amor. Ah, pues está. Pues eso es lo que estoy diciendo. Le voy a hacer caso a Dani. A ver. Sí, o sea, amor, he pedido. Calamar, digo, te tengo un plato. Calamar, pulpo y camarón. ¿Cuál dices? Chingas mal. El camarón. Ah, pues. Entonces quiere decir que sí lo ha pedido. Ya madre. Pues no me gusta el pulpo ni el calamar. Bueno. ¿El de Fede? El de Fede. Puta. Pues di uno que me guste. Le gusta. No el favorito. Los chilaquiles. ¿Te gustaba mucho ir al pasillo? ¿Al pasillo? A los chilaquiles. O sea, en el hotel. Sí. Aquí déjenlo. ¿Quieren que les pase? No, ahí afuera me gusta comer. Me gusta picar aquí en el. No, pero hay otros más. ¿Puedes decir otro más? El Bajío, ¿te gusta? No, eso no fue favorito. Restaurantes. Favorito. Los tacos. Ya le hizo a Marc Antonio de elegir. No equipo voy a poder preparar para robo de puntos. Ajá. No, es que pues no es tiene que ser el uno. Es que él nos, o sea, si tú lo dejas solo y que digas, güey, voy a salir a comer algo, no lo hace, mejor pide. Entonces te digo, no. Además, o sea, porque la respuesta es, la pregunta es, Marc Antonio de elegir, además de la comida de tu mamá, ajá. Sí, ¿cuál no sería? Exacto, sí, o sea, no es que no sale de lo mismo. A ver, di otros que yo te he dicho, vamos ahí. O si no, di la comida. A lo mejor. El sushi, te gusta el ramen, los tacos. La marucha no es ramen, pero ok. ¿Cómo no es? O sea, si dice, ramen, o sea, sí, ramen, sí, pero... Dice noodles, instant. Y dice ramen. No, sí, sí, o sea, sí les, pero no cuenta. Es que, Fede pide mucho a domicilio. Él a ver, casi ¿de dónde pide? Uber Eats. ¿Nuestro restaurante favorito es Uber Eats? Es que sí. Uy, qué rico, sí, Uber Eats. Es que sí está complicado. Es que tiene un gran menú, ¿verdad? No tengo como que uno así en específico. Ajá. Soy muy cambiante. Soy muy cambiante. Sí, a ver, danos a conocer. Sí. Sí, a lo mejor el. Me gusta mucho la carne, tal vez una fonda argentina, un Sonora. Pues, pero también otro día me gusta el sushi. Te puedo decir un Moshi Moshi, un. Depende el depende, claro. Soy muy cambiante. Sí. No tengo así un restaurante favoritísimo.
Me gusta mucho la casa de Toño, pero no es así como que, ay, wow, voy cada fin de semana. No, y la casa de los abuelos a mí se me gusta mucho ese, pero casi no vamos, nos queda más lejos. Ese podría ser uno de los suyos, así el top. La casa de los abuelos. Es que como que tienen 37 cosas para desayunar. No manches, está delicioso y súper. Y dame una quesadilla a la mitad, dices, ¿no? Sí. ¿Ah? Dame una quesadilla, mitad champiñón, mitad queso, a ver si sí es cierto. Claro que sí. Claro que sí, sí, de hecho, está en la página 47 de nuestro menú. Hijos de su puta. Está bien chido, sí. A ver, ustedes, chavos. Dame. A ver, el tuyo, tú no tienes restaurante favorito porque te chocan, porque te choca que te traigan los platillos tan tarde. Pero entonces, si tengo uno favorito. Bueno, pero tú prefieres más ir a la birria, a los tacos, a cosas así, quesadillas. O sea, lejonero. Muy así de favoritas. Sí, o sea, una cosa es que prefiera la comida inmediata y otra cosa es que no tenga un restaurante favorito. Pero está bien, sí prefiero más la comida rápida que la de... Pero no te emputes. ¿Le puedo pedir la carta otra vez? Porque... Sí, porque sí se enoja muchísimo de eso. Pero así diría Sonora Grill, la costilla esa. Pues es que no, nunca dices. Todos ahí, el Sonora. Todos así bien. ¿Cómo somos bien pinches? A lo white caro. Es que, a lo caro. O sea, yo soy la que escoge siempre dónde ir porque, es que no sé. Es que el que quieras. Es que se tardan mucho. No, está bien. O sea, por ejemplo. Bueno, de la Sopita Azteca, ¿de dónde es? La Sopita Azteca. Esa fue rumbo a. Cuando fuimos por nuestro árbol de Navidad. Pero no es como. Jusco. No es como un Sambors o algo así. No, era rumbo a la Jusco. Ajá, rumbo. Como esas como cabañas, ya sabes, que está todos los árboles ahí. Y las motos. Ah, en Tres Marías, pero no. Claro, como más, el Tres Marías de la Jusco. Sí. Está muy rico. Para Picacho a Jusco, pinche frío de la chingada, así, ni modo que va a pedir que, bueno, y una sopita azteca. Pues sí, una caliente azteca. Sopita azteca. Bueno, entonces. Está dentro de. Sí. O de mariscos. Sí, porque igual de mariscos. Ah, hay uno. O sea, la garnacha. Pero no voy a decir cómo se llama porque está muy cerca de mi casa. Ok. Pero es de mariscos. Sí. Y además, fíjate que sí, es en serio, me gusta, digo, suena súper pinche mamaláctico, huachican y eso de lo que dicen, pero prueben la barbacoa, ¿no? La barbacoa al horno del Sonora Grill. Uh-huh. Muchos piden los cortes, pero la barbacoa al horno. Está deliciosa. A mí lo que me encanta del Sonora Grill es el clericot. Puedo tomarme cuatro jarras. ¿Y qué dos por uno? Sí. No, hay unas cosas que te ponen bien mamonas, ¿no? Hasta las tortillas en el molcajete tapadas de piedra de volcán. Los frijoles del principio. Ay, los amo, los frijoles. Sí, los frijoles. Es rico, es mamador. Sí, es mamador. Pero es rico, sí. Como que yo, como que yo todavía, y nadie íbamos cuando todavía no era tan populachón en mame. Es lo que te iba a decir, es que ahorita es muy mamador, ¿no? Así como, ay, voy a Starbucks, así, ya no te impresiona. Sí, ya no. Pues algo así yo creo que pasa ahora, ¿no? Ahora voy a Sonora Grill. Ya empezamos ahora con una generación. Es el Porfirio. ¿Ah, sí? Y el otro, ¿no? El Cuerno. Ese era el presidente, ¿no? El Cuerno, sí, sí. El Cuerno sí es súper de. Todos los que élite. Están en Masaryk. Los Canarios. Sí, todo lo de Masaryk. Ajá. La mansión tuvo su época de ser lo más. No mames, ¿no? Bueno, entonces sí es. Sí. Bueno, ahora dime el mío. Ya estás desviando la pregunta. Es que mira, el tuyo yo te igual pensaría 50, pero. Lo sabes perfecto, siempre te digo, quiero ir ahí. Ay, en mi cumpleaños sí, es que, bueno, ¿son alitas? No. Restaurante. Sí, creo que la vez pasada también dijo algo de alitas, ¿no? Ah, bueno, es que mira. Me gustan las alitas, pero. Ahí te va. Lo que pasa es que siempre me dice alitas o chilis. No manches. ¿No? Chilis. Chilis. Mira, sigue tratando. Sigue tratando. Otro, así rápido. Pero como ves, se va cambiando la cara a Daniela, ¿no? Sin decir. Es que tú una vez. Dilo. Va a salirme humo así de. Todavía lo puedes recuperar. La vena en la frente, güey. Te digo, siempre quiero ir. Hace 2 semanas le dije. Ya sé cuál. Espérate, vamos a besarnos. Me encanta y no puedes decir que no. Pero nunca me quieres llevar. Ya sé cuál. Y la neta, digo, sí te lo paso como tu restaurante favorito, pero a ver, ¿ustedes cómo pensarían de que vamos a Chili's? Se antoja un Chili's, ¿no? Ajá, qué chido Chili's. Pero nada más porque es el que se me antojaría desayunar el Día de las Madres. Es mi favorito. No, siempre te pido. Con la letra G, lo único que se me ocurre es Garabatos. No, pues bueno, ya dilo y cambiamos la pregunta. Giornale. El Giornale me encanta. Giornale es un restaurante como de italiano. Comida. Como más vegana, más. No vegana, sino saludable.
Es mamá láctica, porque haz de cuenta que es como que tostada de aros de betabel, así. Con salsa. Ah, chilaquiles de tres colores. Que salen ahí en el los tacos de, ajá, coliflor, sí. Así, en vez de sí, alitas, coliflores. Ah, yo coliflor, no ubico, la verdad, salsa como tipo alita, en salsa barbecue. Sí, así como que quiero un huevo con jamón, pero te ponen el jamón como si fuera una camita, ¿no? Y el huevo encima. Ah, y el jamón no es jamón, es una pero lechuga. Pero es un tipo de y la, jamón. Es rico. Y huevo de rico. Soya. Es que, ¿sabes qué? Es más mamador de me cuido. No tanto de que es de rico. Me cuido, te cuido, me amo, te amo. Pues sí. Ay, hasta ay, me estás sonando. Pero te digo la verdad, si te voy a escoger ahorita entre quieres un jornal y quieres un chiles, te puedo pensar que me dices chiles. Jornal. Ay, qué bueno, falsa eres. Ok. Ay, el elote del 60 veces al mes me pide chiles, 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 chiles. Ahora sí, las alitas también están buenas salidas. Hasta bueno. Pensé que decir ginos, te iba a decir, no, ay, sí, vete. Tú no eres ginos también. Existe. Yo no he ido. A lo mejor era gigante. Seguro fuiste, ¿no?, con la otra. Seguro, gigante. Sí, con una así, de sus seguro fuiste con la otra. Novias. No, sí, y está bien jornal, pero realmente no es como que yo diga, wow. Bueno, para Pati sí, pero me, tú, pero pues tú. Me sí, voy pero, en pero no juzgue para... sus gustos, ¿verdad? No, está sí, bien. Sí. Si tú me dices que lo tuyo sea las quesadillas. Gracias. Bueno, siguiente pregunta, sí. Karen. Ok. ¿A qué país le gustaría viajar que aún no haya ido? Está muy fácil. Ay, yo lo tengo súper fácil, tú no. Sí, Argentina. No, que aún no haya ido. Que aún no haya ido, pues es que ella quiere volver a Argentina. Y muchas veces no, me ha dicho, yo quiero. ¿Cuántas veces te he dicho que quiero ir a? Además, Fede, tienes que tener el cerebro más comprensivo, güey. Tu oído está de la verga, mira. Ya hasta lugar te puse que no haya dije, sido, no que te gustaría regresar. ¿Viste quién fue? Regresar. Fue Luis, por ejemplo. A los coquelitos. Egipto. Ah. Wow. Egipto. Ajá. Sí, es uno de mis sueños. Pero también es cierto que muchas veces me ha dicho, sí, quiero obvio. Volver a comer la comida de Argentina. No, obviamente quiero volver a Argentina, quiero conocer Brasil, quiero conocer un buen de es que países, sí, Canadá. No sí, le maman las pirámides. Quiero ir a Italia, pero sí, Egipto es como mi máximo. Las pirámides, quiere ver. Ya la arreglé. Ya viste, así se arregla. No le dices. No, no porque no, le dije pues es que fue Luis. Dicho. O sea. Sí, pues te dije. No, pues está chido. Sí, el que, sí, el que me dijiste. El que veía así, que, para el que va para arriba, pero que luego vas a Egipto. Egipto. Es por avión, ¿no? Chingada madre. Fede es una persona extraña y rara en ese aspecto, pero pues me ha dicho mucho de ir a hacer como un tour a Europa. O sea, como quiero... a Francia, Italia, a Londres. Yo la quiero llevar a Francia. España, ajá, y yo, a mí me gusta más no, pero Italia. Ahí estás diciendo yo la quiero llevar. No, a ti, ¿qué te gustaría? Sí, a ti. A mí aquí me gustaría, sí, es que soy... Está de la verga su pitch. Sí, como que no eres tan fan, ¿verdad? ¿No? De eso no eres tan fan. Como que no acabaste la primaria, ¿no? Porque a Londres ya estuve. España. Ah, sí, es cierto. Sí, fuiste. La primaria. ¿A dónde me gustaría ir a mí? Sí, güey, pon atención. Sí, digo, porque ahí sí está difícil para nadie, si tú tampoco sabes. Pues igual puede ser Japón. Yo porque creo que... le gusta todo eso del... De los animes y esas cosas. No, más me gusta el tercer piso de la Friki Plaza, ¿no? El Pikachu. No, de los juegos más bien. Sí, de los juegos. A mí me encanta Japón, pero por la cultura, pues por todas las estructuras que tiene. Uh-huh. Pero sí, a Fede más por el... Sí, por los temblores, ¿no? Me llama... También. Me llama la atención, pero me da miedo por el idioma. O sea, siento que no va a entender. Pero con tu nuevo Samsung no te preocupes, pues. Estaba viendo, por cierto, que hay unos chicharitos, pero tienes que intercambiar el chicharito, ¿no? Sí, ahorita o sea, que se lo pone la persona. Ya sí, puedes también. Hablarlo así y te lo y que hablan así los dos y se ay, traducen, se pero uno con uno y otro sí, con el y ya otro. Ya te lo chicharito. Regresa lleno de cera, ¿no? O sea, eso como que me dio asquito, pero. No, sí, ya se puede decir de que hola, sí. Pero tienes que tener ¿también? Otro igual. No. Ay, ya está, ¿no? Porque ah, hablaste. No, pero pues. Yo puedes hasta por llamada, así de hola. Y tú no, es que eso lo que hace es que al mismo tiempo te va traduciendo, o sea, cada quien. Sí, pero si te compras tus audífonos tuyos de ti, ya se puede. Así dices, o solo ¿qué con tranza? Samsung. O dices, o dice, Ohio. Ajá, exacto. Ajá. Así, ¿qué pedo? Dices, sayonara. Y tú vas a escuchar pedo, así, sí. Se me antojan con limón, así. Ajá. Se me antojan con limón. Okay, entonces Japón. Sí, Japón puede ser. Y tú, Egipto. Y tú a mí. O sea, tú pero un lugar al que quiera ir, que no sea mi favorito. Que quiera ir ahorita. Es que mira, yo sé de... Ti, que quieres ir y que quieres ir desde hace mucho y así. Naucalpan. Te lo he dicho millones de veces. Satélite, que no sabes cómo son las torres. Quiero ir a lo más no, feo, que a conocer dicen que son ahí, así. Te pues, he dicho muchas veces y quiero ahorrar porque voy a ir. Sí, pues yo siempre ti. Estoy. Con... Voy a ir, te guste o no. Yo no sé cómo le ya vas a hacer. Ya tengo una pista de que es sin ti. No, cállate ya. Ay, óyeme. Reaccioné. Eso fue una red flag muy fea. Sí, sí, sí. Que si alguien levanta la mano, alguien haga esto, ¿eh? Ojo. Sí, es que yo soy súper. La traigo bien cortita. No, sí, yo también. Se llama Ámsterdam.
Ah, ella está sí, mi mejor amiga, zapata. Quiero ir. Perro. Ah, sí, y por eso voy sola. Así nos contó. Pues no, vete sí. Tú. Me voy a ir para. Estoy esperando amiga. El concierto de Taylor Swift allá. Ah, para está ahí. Esperando el concierto de Taylor Swift. Va a ir para allá. Yo me quedé a cuidar a los niños. Sí, muy bien. Qué padre. Y ya luego vamos juntos. Aparte, la voy a apoyar así de que mira. Toma dinerito para que te vayas a echarle una peda ya con ella. Además, ahí, puedes. Y con los amsterdanos, ¿no? Muy buenas. Con los amsterdanos. Pues sí. Digo, yo sí confío, ¿no? Pendejo, yo si tú quieres. Se dice. Pero confía. Se dice amsterdomingos, ¿no? Ah, pero que esté con los amsterdomingos y se ponga una buena peda con su mejor amiga de Amsterdam. Amsterdominicos. Que sea libre, que sea feliz. Digo, claro. Chingada madre, ¿para qué la quieres? Que sea libre. Pues sí. ¿No? Ah, qué chingón. ¿Y tú? Yo ya te había dicho, ¿y por qué? Tú también vete de viaje, pista? Mi amor. Sí, voy sí, sola a Egipto pista. Con los egipcianos. Vale. No, con los egiptólogos. ¿Tiene que ver con eso? Ok. Ah, Japón. Ah, Hong Kong. Ah, Corea. Mira, más fácil la pista. A CDG. En Hong Kong no creen en Cristo. Ya sé, ya sé, ya sé. En otra pista, sí. Ah, ¿Brasil? Pues sí, no, a Hong Kong. Pero Brasil ya fuiste. No, no cuenta, no, tiene que ser. No, ya sé cuál, ya sé sí, cuál. Pero hiciste el Cristo. Tú ya sabes. ¿Sí? ¿Brasil? Bueno, por lo que hizo, creo que como que me fui metiendo con lo del arpa y los violines. Y así bien grandote y me pongo a rezar. En un lugar donde todo el mundo quiere. El Vaticano. El Vaticano. Por ahí. No, es otra. Grecia. A ver, tú que lo conoces más, pues. Sí, o sea, entonces, el muro de los lamentos. Sí, la iglesia. Ah, Jerusalén. La India. En Jerusalén. Ese sí lo sabía, Jerusalén. Y ahí hay un tour bien verga, así de que mira, aquí fue el Monte de los Olivos y aquí María pasó. Aquí bautizaba a Jesús, ¿no? Este podemos ir juntos. Ándale. Pero no sé cómo esté de guerra. ¿No queda Jerusalén? Bueno, no sé. Creo que está chido. Está tranquilo. O sea, hay buena guerra. Hay buena guerra. Va, sí. Va parejo. Es que, güey, se me hizo una mamada. Digo, últimamente, ¿no? Pues se me hizo está chido ahorita, ¿eh? Sí, cuando sí. Fue lo de Qatar, pues como que aprendí un vergo, ¿no? Así de que, güey, la religión de esto y aquí hacen lo otro y aquí cantan aquello y creen en eso. Dije, qué mamada, güey. Ahora ya soy un chingo personalmente de esta religión y no estoy o no conocí ni pise de la que creo, ¿no? Entonces, Vamos a donde se reza ahí de que mira, aquí estuvo la espina de Cristo. Y mira, de ahí puedes agarrar a Egipto más fácil. Ah, güey, de hecho, güey. Debe haber un tour que sea como de por ahí. Sí. Si quieren ver balas sí, de eso ya. Eso contaba, queda por el mismo lado, ¿verdad? Están. Sí, o sea, Israel, Jerusalén, Egipto. Cerquío, ah, ya, Israel, sí. Son los Países Bajos. ¿No? Está bien. No, no es eso. Eso está bien. Sí. Ah, no, son los países, ¿cómo le llaman eso? Los países. Altos. Altos. Del Medio Oriente. Del Medio Oriente. Uh-huh. Y a lo mejor vamos a los Reyes Magos, así de que foto de los Reyes Magos, amigo, foto de los Reyes Magos. Claro. No la tomamos, ¿no? Ajá. Pero es un repintado. Y la ventaja también es que no necesitas visa. Para andar en esos viajes, ¿no? O sea, es como de chingo mi madre, voy. Yo puedo entrar como yo. Voy por gusto. Y vas entrando y dices, yo chingo mi madre. Yo chingo mi madre. Pase, pase, vengo a ver qué andaba haciendo Jesús por acá, ajá. ¿No? Y chingo a mi madre. Sí. Ah, pase. ¿A ustedes no, también les gustaría ir ahí? Sí. Allá también estará todos. El Cristo así con de plástico. No, pero sí como de plástico. De plástico, ¿no? Ah, sí. De yeso. De yeso. Pero que sí está súper así ensangrentado. Que da miedo, pues. Pues mira, yo creo que esas cosas se debe ver un chingo. Pero creo que su población ni siquiera es católica. Es que según yo no son católicos y no creen en Cristo. Cosas. No, en cosas, pues. Ok. Como que lo hacen más bien por el turismo. Nada material. Y alguno sí, que otro creyente. Que no creen en la representación de la cruz. Ok. Uh-huh. O como las putas que dicen, ya voy a cambiar, ¿no? Perdón. Siguiente pregunta aquí en el RAS. Voy a dejar las más profundas. Ay, no. Si pudiera ser un villano, villana, de película, ¿cuál sería y por qué? Rubí. ¿La de la novela? O sea, se vale novela. ¿Pues te mama Rubí? Sí. De la telenovela. Me gusta la novela. Ok. Es pues buena. Es que si pudiera, no, o sea, no la conozco así como, quiero ser esa villana, pero pues, ¿le mama Rubí? Sí, quiero quedar sin piernas. Ajá. No te. No, sí, yo prefiero ser Teresa mejor. Como la coja de Maribel. ¿Se queda así mal? Sí, se queda coja de una pata. Yo sí la vi completa. Sí, es muy buena. Yo la veía con Bárbara Mori. Pueden checar. Con Bárbara Mori. Un villano. Ay, está muy difícil. No sé, el de Terminator. Pero sí, regaladísima. Pero ahí tienes que decir por qué. Es que porque, es que, o sea, le gustan mucho esas películas, pero. No, pero no que le guste. O sea, ¿por qué sería?
Ah, no, pues, yo a ti. Él dijo que Rubí, pero ¿por qué? Ah, porque como que Rubí no se deja, Rubí es así, como que no, de repente es hace comentarios tipo, sí, pues yo también diría lo mismo, o pero, yo también no me dejaría, está bien, pinche gente, cosas así. Eso. No, pero es que Rubí era mala, o sea, se burlaba de todo. Yo no soy así, o sea, yo no me burlo de una coja. No, pero tú no lo dices en momentos de que no se deje. Mm. Tú eres así. Yo quisiera ser Thanos. Mocos. Yo siempre, sí. Yo quisiera ser Thanos. Más radical. Yo odio a la gente. Por morado. Por morado. Sí, no, y por morado. Porque está chido el color morado. Pinche guante, eso está bien verde. De Pandora, sí. Así el guante. Sí, cierto. Muchas veces ha dicho, Thanos está bien, Thanos tiene razón. Es que a mí me encanta Thanos por eso, güey. Es que Abel también tiene razón. Yo siento que tiene un punto. Es la misma mentalidad. Sí. Tiene un buen punto. Sí. Tiene razón. Y Fede, no sé, o sea, ¿qué villanos te gustan? Ay, ya sé. De mí sí, pero yo te voy a... A ver si quieren, díganme ustedes lo que piensa nadie. Tú serías Joker. Ya ves, te dije, ¿la tienes regalada? Ya tienes regalada. El Junket. Pues es Harley. ¿Pero por qué? Yo iba a decir chilis. ¿Por qué? Porque soy igualito, pues, pero... ¿De morro me gusta? Mira la sonrisota. O sea, pero tú no sientes madre nada más porque sí. No, o sea, como que las caricaturas me gustaban porque era así como el chingaquedito de Batman. Ajá. Como que lo disfruto. No tiene ningún fin, solo poder. Ajá, y o sea, así lo veía en las caricaturas, como entre burlón y lo disfruto, ¿no? Pero te pareces el de Joaquín. Y cuando lo veía en películas era como más en la de Dark the Night. O de Dark Dancing in the Night. The Dark Night. Ahí sí me fui a la verga de que no mames, ese pinche Joker, yo siento que ese es lo más así. Eso sí es malo. Están igual de loquito. Que quema el dinero, ¿no? Me vale verga. Me fui a la verga. Sí. Lo del hospital y todo. Y dije, güey, ese güey está bien verga. Y cuando vi el de Joaquín Phoenix, como que me fui más convencido de que... Sí. Pues sí está bien, güey. Pues sí, sí se parece. Porque pinche gente que anda chingando a la madre es como... Bueno, ya estuvo bueno, hijo de tu puta madre, ¿no? Ya se... Llega un punto en el que dices, yo estoy de acuerdo de lo que piensa él, ¿no? Sí, a veces se ríe igualito así solito, de repente se está riendo y yo, ¿de qué te ríes? Claro, entonces sí. Está igual de loquito. Entonces, sí tiene sentido. Y mi Harley Quinn, obviamente. Ah, okay. Entonces, creo que además se veía muy bonita la pareja así. ¿Ya nos vestimos una vez así, no? No. No. Ah, pues un día sí lo dijimos una vez que... Para este Halloween nos vestimos de Joker. Tú sí te has vestido de Joker, ¿no? Yo sí me he vestido de Joker. Sí. Okay. Nada más es en Halloween. Nada. No, sí, vestido de Joker. No, nomás en Halloween. Más en Reyes, ¿no? No, pero sí, sería la versión mexicana. Yo lo disfrutaría, hacer algún papel 2-3. Uh-huh. ¿Y tú quién eres? No sabes. No, es que siento como que a ti no te gustan tanto los villanos. O sea, a mí, por ejemplo, de todas las películas, juegos, de todo, a mí me encantan los villanos. Para mí son los mejores. Pero así alguien que quisiera ser, pues. O sea, a ti como que no. Está bien. Alguien, o sea, que se parezca. Si eso crees de que mí. Que se parezca, pues es que Fede no es malo. Si eso te bastan 5 años. Pero cuando se enoja, pues. Es que Fede no tiene maldad. Forrest Gump, ¿no? Uh-huh. No sabes. No, pero es pendejo. Jenny, ¿no? Jenny. El SIDA de Jenny. El SIDA de Jenny. La transformación de Paul Pfeiffer a Marilyn Manson. La morra esta de la película. Ah, la Summer, justo. Eso iba a decir. No. La odia. Sí. No, la odio. Sí, la odio. Cierto. Némesis. Porque es mujer. De videojuego, por ejemplo. Pues te gusta, o sea, Wesker, el Némesis. O sea, es que pues hay, es que hay personajes. Malo. Pero tenía estilo el güey. Ah, eso es lo que, como que a veces le gusta a Fede, que tengan estilo el Wesker. Ajá. El Wesker es el babo. Sí, Wesker puede ser bueno. Ajá. Wesker puede ser bueno. No te gustaría ser Wesker, pero por pelo. Su estilo. Sí, por su estilo. Ah, o sea, el pinche güey. Vamos a pelear, güey. Uy, no, sí, porque alguien de Spider-Man o algo así. Siento que me va a pegar en algún momento. Es que desde hace rato. Empezaste como loco. Sí, a mí me gustan los villanos, pero por su estilo. Sí, o sea, no porque, exacto. No por tal vez sus creencias y eso. Ajá, y a mí sí me gustan. Por ejemplo, el señor Bison, el mayor Bison, él es malo. Perdóname, amor, yo sé que no te amo tanto como tú decías. No, pero ¿quién dijo Wesker? Yo dije Wesker. Ah, bueno, pues. Entonces sí, dijiste, te dijiste. Entonces, la logramos, Alba. Se logró, se logró. Vamos mejor. Ya en estas sobreviviendo, pero vamos. Sí, o sea, no es que no sepamos, es que como que no tienen. Sí, a veces. O sea, es que por ejemplo, Fede, que no sabe él mismo cuál. Sí, exacto, es como. Sí, es que has hecho. La estás cagando, güey. Sí, ya, tú tus pinches preguntas. Cuando te dan 2-3 pistas, ya estamos, pero sí, del otro ladísimo. Sí. A ver. Venga, que en el ra. Si pudieras cenar con un famoso, ¿quién sería y por qué? Pero no que le, o sea, no que le guste. Por ejemplo, Danny Taylor Swift, no. O sea, con otro famoso,
¿Por qué? Como para platicar de algo, por ejemplo, que le interesaría saber. Ok. O sea, Dani tiene que salir con un famoso que no se tele. Que le guste, porque si no diría Taylor Swift. Pues sí. Ok, yo pensaría que... Difícil, ¿eh? ¿Cómo se llama este actor que vimos hace poco? El de que le ponen la inyección de la verdad. El de que, ay, ¿cómo está? Que el se Joker, va a hacer, ¿no? Sí, sí. ¿Pero cómo se llama él? ¿El actor? A ver. No, o sea, ya Ben Stiller. Yo diría que te gustaría una cena con Ben Stiller. Sí, ¿sí? Pero tú ya que dijiste que sí, ¿por qué? Porque es mi amor platónico. No, pero no te gusta. Es que. Pues dijiste que no fuera Taylor Swift, sí, porque había dicho porque Taylor Swift. Quiero que te cuente de una noche en el museo, ¿cómo se hizo? Ah, ándale. O sea, por una razón. Una plática larga, ¿no? Sí, o sea, de que. No sé, con. O sea. Mark Zuckerberg, porque quiero saber cómo se metió Facebook. Ándale, ok. Puta. Bueno, yo diría que. ¿Y tú? Maite Perroni, para ver cómo grabaron RBD. No, porque le gusta. No, porque le gusta. Porque le gusta. Sí, sí, sí. Es más de ah, con Arnold Schwarzenegger. 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 ¿Sí? Para que te cuente. Ajá. Pero ahí vas por. Con el niño. Ya estás a una, Terminator. Pero sí. Ah, con John Connor. Pues ¿cómo sí. se llama el de John Connor? Con Edward Furlong. Ajá, con el gorrito. Y se le, güey, ¿qué te pasó? ¿Qué corte sí. usas? ¿Qué te pasó? No, ya está mejorando. Ya se limpió. Ya está haciendo. Sí, pero la jeta ya no le cambia, güey. Ya quedó destrozado. No, quedó puteado. Sí, no. Pero hiciste la Americana X. No solamente hizo. Ajá. Y aparte hay otra que hizo. Que no me acuerdo si es con el Doc Brown. Pero de así de que magia y madre y media. Lo vamos a buscar cómo se llama. ¿Eh? ¿John Connor? Sí, no, o sea, Edward Furlong. Sí, que hizo dos. Y esa película también está bien cabrón. Sí. ¿Y ustedes? Es como de magia y diversión. Es que me puedo ir por el lado de a Taylor Swift, Patti Cantú, le gusta mucho, ¿no? Me voy a ir a una Pepe. Que va a ser Madera. Jeta, va a ser jeta, pero yo creo que va a ser cara. No, pero... Abril la vi. Va a decir Belinda. No. Siento que le interesaría tal vez tener una conversación con Macaulay Culkin. Que si, ah, si te ponen así sí. como que fulanito o Macaulay Culkin, va a decir ella, Macaulay Culkin, para saber o para platicar con él. Ah, mira, no hizo cara, no, entonces sí la tiene. Pues es que es un actor que me gusta, no, o sea, no. Pero es buena idea, hacer. Si me lo puedes traer. Ajá. Pero fíjate que me interesarían más como otras cosas. ¿De él o otro? No, a mí me gustaría, por ejemplo, con un astronauta. No sé, o sea, gente que ha ido. Como un piloto de avión. Okay. Justo, o sea, con un piloto, es que con dijiste un astronauta. Bueno, o alguien de interés. Sí, o sea, sí. No ubico bien los nombres, pero me gustaría tal vez conocer o platicar con gente de que, oye, ¿qué pido? De aviación. O sea, de aviación. Sí. A mí me encanta la aviación. Un cuentólogo, ¿no? Yo en mi otra vida fui piloto. Ajá. Sí. Uh-huh. O con alguien de así de transbordadores. Un náufrago. Ah. Sí, o sea, cosas así de... Yo viví en la selva por 10 años. Te voy a contar la verdad que no podemos contar nosotros los pilotos, ¿no? Ok. Está bien. Sí, cosas sí. que... Eso ¿sabes qué? Vi nombraría. Cosas, pero no las puedo decir. O sea, sí, o sea, se me hace muy interesante. Que de hecho sí se los hacen firmar, nos dijo un piloto, ¿te acuerdas? Que les hacen firmar cuando vas a vivir el bus o así a ser piloto, que se unen, nos dijo. Que te hacen firmar que si ves un ovni o ves ajá. una luz o ves un algo... No puedes decir nada. No se te ocurra decir nada. Uh-huh. Y que en el momento que tú lo digas, te corren. Ok. Entonces, como que ya firmaste el prometo no decírselo sí. a nadie. Uh-huh. Y dos, si me llegan acachado a comprobar que lo dije o de que ando con dudas de que... Uy, ¿verdad que vi un ovni? También eso te hace dudar. ¿Por qué no? ¿Por qué te hacen firmar? Te hacen, o sea, hay una cláusula que, según, que te hacen firmar que no puedes decir nada de lo que veas allá arriba. Ok, uh-huh. qué cagado. No, pues sí, si se va con una persona así, un piloto uh-huh. o pilotos. Uh-huh. O de boiler. El boiler tiene un piloto. O piloto de boiler también. Pues sí, porque te tengo que poner en on. Sí. Ah. Claro. ¿Por qué no directo? ¿Por qué tengo que pasar por ti? La estufa es más verga que tú. Con el Checo Pérez, ¿no? Piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1. Se me queda viendo así como. Sí, sí. Es que Fede, no sé, es bien raro. Uy, no. O sea, es que sabes que los que con los que podría platicar es gente que le gusta. Pues sí. No, pues es que puede ser alguien de juegos, puede ser Kojima, por ejemplo. O pero sea, sí, aplicó, ahí el maestro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí se vale. Pero es que es alguien que le gusta, pues, o sea, no es como bueno, pero desconocido. Le gusta por un interés que es como, platícame de Metal Gear, a lo mejor como, ¿qué descartaste del juego? Pues más bien, ¿cómo se te ocurrió a esa madre? O sea, ¿qué tanto leíste para antes sí, de hacer ese juego? Vale, porque es más interés. Porque, es que te diga, es, no se me ocurrió. No se me ocurrió. Lo viví. ¿Qué harías? No, mames. Sí, pero no se lo digas a nadie. Te irías feliz a jugar otra vez. Ok. Pues las pasas. Se vale. Kojima, ¿se llama?
Hideo Kojima. Yo te iba a decir así, si yo te conocía a ti, Jim Carrey. Es que yo iba a decir este Brian ¿cómo se pronuncia? Brian Carson. ¿Carston? Brian Cranston. Sí. Es que no sé si es Carston o Cranston. Bueno, Cranston. Le encanta, o sea, es como su máximo, sí. Entonces digo, pero sí. Pues es alguien que le gusta mucho, ¿no? Se me cansó el brazo horrible. Sí, él daría lo que fuera por una foto con ese sí. ¿Con quién? Con Brian Cranston. El de Breaking Bad y el de Malcolm. Ah. Pero no, ahí la cambiaste bien porque no fue de que le gusta, sino por interés. Sí, ajá, sí, ¿eh? Ajá, justo. Ok. Va, sí, jalo, ¿no? Va. Pero como Macaulay Culkin sí saldrías o no. Una comidita. Sí, pues ¿por qué no? Huevo. Pues Macaulay Culkin. Sí. No, huevo, pues. No, o sea, no, no, no es mi interés, pues, no, un actor no, pero, realmente. O sea, lo dije. Ajá. Yo prefiero a alguien como que real, que no sea ficticio, o sea, que ajá. Sí haya vivido cosas, ¿sabes? Okay, o sea, okay, entonces okay. Prefiero eso que un actor. Porque ese güey no vivió, ¿no? Sí. No, sí vivió. Bueno, su. No, sí, 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 pero. Sus problemas. Pero me va a contar vida y media. El otro se iba a contar así de. ¿Sabías? Sí, ¿sabías que vi? Datos curiosos. Datos curiosos, claro. 37 datos curiosos que vi en TikTok. Ahí vamos sobreviviendo. Faltan dos nada más. Venga, Kenil. ¿Hay algo que te gustaría saber y que nunca le has preguntado? Este es el momento para sacarlo. Hay algo que le... ¿Cómo ¿Cómo es? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Algo que te gustaría saber de él, ella, y que nunca le hayas preguntado? Es que yo sí soy muy de... A ver, vamos a hablar. Soy muy mucho de encararla, digamos así, ¿no? Entonces, oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Te molestó aquella vez que hice esto? ¿O no me quieres decir algo? ¿Qué sé yo? Sí soy mucho de hablar con... Ajá. A lo mejor no al momento, no, pero sí él trato se guarda de... mucho las cosas, pero sí lo saca después de... Ajá. O sea, no lo digo al momento, pero sí. Y yo sí, pero digo, no, yo sí lo digo al momento, pero... A lo mejor algo malo, sí, no. Sino de, oye, nunca he sabido cuál es tu sabor favorito. Y se puede al revés, así como de, ¿sabías qué, pero no pasó por esto? Ah, pues también, confesión. ¿Cómo? Que sí, sea como confesión más serio. ¿Cómo qué? A ver, mira, que termine aquí. Así lado. Como, es que yo fui la que rompí tu reloj, así como algo así. Algo así. Ah, ok. Sí, sabías que esa vez no se cayó. Una vez sí te agarré dinero, pero fue un así. Ah, ya, ya tengo uno entonces. A ver. Es que creo que yo sí le confesé esa. Pues sabías que yo sí le daba a Kelsey, sí le daba apoyo y pastor. Sí, ándale, y por eso luego me vomitaba todo y la. No, yo no fui. No, se me abrió el refri. ¿Quién sabe qué chingón de que yo otra vez mal de pinches pedigrí? Y mi mamá también le daba apoyo. Sí, pero sí me lo confesó, dije, ay no, pero bueno, ya. Ah, pues ya se lo había confesado. Sí. A ver. ¿Y de tú a él? No, pero eso si dices que ya sabías. Sí, sí. Algo ya parecido, sabía. Pero ¿qué otra cosa? Ay, güey, otra cosa. A ver, ustedes en lo que pensaban. Según yo, pero dijiste? Según yo sí te la dije, pero no sé si te acuerdas. Que un día me prestó, cuando tenías el Astra, me lo prestaste para ver una amiga. Ajá. Y ya me estacioné muy padre y todo, pero no me di cuenta que había pasado el bloquecito el topecito. Pero no me di cuenta, me bajé y todo. Terminé, regresé al estacionamiento, prendí el carro y cuando lo... cuando lo eché en reversa... Estaba atoradísimo, no pude salir. Me tuvieron que ir a ayudar. Y sí le... Pero no se veía tanto el golpe. ¿Tanto era, más por, era más por dentro? Porque fue la parte de abajo. Sí, pero no, de sí. Hecho hay carro que toca. Y de repente, ¿por qué no, tuviste pero mega no, putazos? Siempre, no porque yo manejo mejor que él, pero no lo quiero admitir. Ahí está la camina. Pero esos golpes yo no se los di. Luego de verdad en plazas o así vamos y de repente ya tiene un golpe. O sea, se lo da a alguien. No, pero yo no estoy presente, ¿verdad? Sí, sí estás presente. Que has dicho, ay, eso ahí. Pero en esta no estabas presente y sí fue mi... O sea, sí me asusté horrible porque pensé que el carro ya tenía que llamar una grúa para que lo sacaran. Claro. Porque lo metí demasiado. Se atoró ya, chicos. Ajá. ¿Y qué? Lo jalaste. Y de, órale, puto, salte. No, alguien me ayudó y yo mientras lo echaban reversa, lo empujaban. Fueron entre varios de los de ahí del restaurante. Lo único que me acuerdo de ese carro, el azul, que le acababa de comprar rines así de que, güey, rines enteritos de caja de unicel así nuevecito. Se lo presté una vez y cuando regresó, venían más puteados así de banqueta, güey, de que... Deja ver si estoy orillada, ¿no? Así de esos que raspan la mente. Y sí le pregunté, oye, no mames, así. No, yo no se lo di. Pero si se, ese sí se lo di. Ha de sido un envidioso que te los rayó. Es que me subí, no le calculé y le dije, eso fue así, me subí a la banqueta. Ya ves cómo dije, gente descuidada.
Sí, no, ese fue en barrio. Y fue así de que, no mames, pero son de antier, güey, así. Y así, pero parecían lijazos de banqueta, güey. Pero sí te dije que fui yo. Pues sí, amor. Porque pues era muy obvio. Es que nos confesamos. Pues eso se trata el programa. Es que sí. Es como buena porque Chris no sabía de la parte de abajo. Ah, de la parte de abajo. No sé si lo revisó. Es que yo no le dije. Aunque la verdad sí lo pensé. Y yo nunca le dije porque no se veía por fuera. Dije, no, pues ya si le pasa algo de, oye, amor, es que se me paró el coche. Ah, pues revísalo. No sé. No, pero si de repente llegas así de que, oye, ¿qué pasó con la camioneta? ¿Por qué tiene un megaputazo atrás? ¿Dónde? Bueno. Siguiente pregunta. Ah, no, no falta. ¿Ya hubo ahí de los dos lados? Ya. Es que a mí no se me ocurre ninguna. Estoy pensando así como que, ay, le perdí un arete. No. No, es que arete, cosas así. Le rompí esto. Nos la decimos. Sí. Sí, no. Mira, el miedo a confesión. ¿Algo que quieras saber? O bueno, o algo o estoy, que saber. O estoy tratando de buscar una confesión. O algo así como que, oye, se me perdió esto. ¿Tú no te lo llevaste? Realmente nunca se te perdió, yo te lo robé, ¿no? Ajá. No, yo no me robé. No, es un decir, nada. Es un ejemplo. ¿Cómo si teníamos una cita con alguien que dijo que estaba enferma? No, así de... A ver. ¿Te acuerdas que tenía... Y también me dices que ahorita... ¿Cómo? O sea, por ejemplo, de que... Ay, ¿te acuerdas la vez que íbamos a ir con mi mamá y te dije que me... De hecho, no tengo mamá, ¿no? De hecho, no tengo mamá. De hecho, mis papás no son mis papás. Mira, ahí te va la confesión. Mira lo que Fede piensa, ¿no? Ajá. Es bien rápida, pero chécate el dato, ¿eh? ¿Sabías que? Tal vez no lo sabías, pero ¿sabías que? Yo, más bien, ya debe estar comprometida conmigo, es decir, de casarse. Ya te iba a pedir para casarte, uh-huh. Pero no estamos comprometidos por culpa del COVID. Sí, me lo dijiste. Ah, sí te lo dije. Y mi prima también me lo dijo, porque hablaste con ella. ¿Pero ella te dijo que yo hablé con ella? Pues hablaste con ella, ¿no? ¿Pero ella te lo dijo? Sí, pero tú ya me lo habías dicho. No, ella te lo dijo primero. Ah, entonces ella me lo dijo primero. Y la ¡qué chismosa! ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Eso no lo pudo haber sabido nadie más que yo nomás te lo dije a ti. ¿Y tú me dijiste que le dijiste a ella? No, yo me voy enterando que ella ya te lo dijo a ti. Ahí está, ya está la pero confusión. Tú le dijiste a ella que te ayudara. Y yo se van a volver a pelear. En parte sí, pero no te dije de qué se trata. No. Ah, bueno. No. Sí, o sea, le dije a ella que me ayudara, pero iba a ser algo épico y magnífico. Llega el COVID y se interrumpió, de hecho, eso. Bueno. Ahora tengo que esperar a que las cosas se medio vuelvan a ser casi similares a lo mismo que iba a pasar. No. No falta mucho. Tiene que ser otra vez año bisiesto. Y te dice como que ahí llegó la norma de las carreras. Sí. No, es que aquí de repente se asienta el agua. Sí, bien cabrón. Por el baño. Y bueno, si le echaron ahí al drano, pónganse máscara de Warzone. No. ¿Cuánto tiempo nos ya se te ocurrió, tía, ¿no? Ya nos quedan tres minutos. Ay, siento que... ¿No rompiste algo que era mío? ¿Tiraste algo? Te lo he dicho. Amor, se me rompió la taza. Amor, tiré esto. Es que yo le iba a decir, pero creo que también se la dije, que el día que le pedí que fuera, que se casara conmigo, estuve a punto de no... Pero por miedo. O sea, de que quieres ser mi... Creo que lo contaste en el episodio. De hecho, lo contaste, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, no. Entonces ya lo sabía. No más, perdón, no me interesó tu historia esa vez. No, pero ¿dónde se lo pediste? En Acapulco. Pero ahí te arrepentiste. En un hotel, en un balcón, puse velitas. Con vista al mar. Y ya llegué con unas rosas y con la vista al mar. Acapulco, ok. Pero toda esa tarde estuve pensando, es que qué tal si, o qué tal si no, o qué tal si no nos llevamos bien, o qué tal si así, o qué, no mames. Es el no, paso. No. No, es que sí quiero. Sí, no, pero es que es sí que, quiero. Sí, no. Y ese pedo de vivir juntos, y sí nos vamos a llevar bien, pero es que yo soy bien enojón, y es que ella también. No, mejor no. No, pero es que sí quiero. Así estuve todo el día. Y le hiciste como Rose a la pero niña. Pero sí me lo dijo. Sí me lo dijo. Igual cuando se le perdió Kelsey también me lo contó. ¿Se te perdió? Lo que es, sí. Que ella se fue de viaje. Me fui a Guadalajara. Y de repente... Salí porque la basura pasaba en chinga, ¿no? De que tú, y ya tienes que estar casi así. Sí, así. Entonces yo, no mames, la basura. Entonces, salí, le di la vuelta al camión de basura, le di las bolsas y regresé y cerré la puerta. Y de repente, Kelsey, ya no estaba en la casa. ¿Te diste cuenta rápido? Ya no estaba en la casa y luego salí, no está. Fue como media hora de estar corriendo así en todo el barrio y estar preguntando, ¿vieron un perro? Y había una... Xochimilco. Ajá, había una vecina que, vecino, ¿todo bien? No, se me perdió mi perrita y, a ver, y ya la... Ya vestida con pañal y moñitos. Ajá. Creo que es la que adopté. Ay, qué hermosa. Y ella salió en el carro, la vecina.
Y ya de repente yo corrí, así como 15 minutos, regresé y ya me estaba esperando a la puerta. No. Estaba, ¿se regresó sentada sola? Sentada mirando. Sí, se regresó sola. ¿Se regresó sola? Dijo, estaba sentada. Lo que no me acuerdo es que si me lo confesó yo estando de viaje o se esperó a que yo regresara. No, me esperé a que regresara. Así, amor, te tengo que decir algo. Si porque dijiste, no puedo vivir. ¿Cuánto sí, pasó de ya la tarde? Sí, ¿eh? No. Porque sí, que él sí estaba no, dicho nada. O sea, sí fue una desesperación de, es que no se puede perder, no, no puedo. ¿Pero cuánto tiempo pasó de él? Ya se perdió. Llevo 2 horas y no lo encuentro. Pues fue como 40, 50 minutos y fue un ratote. O sea, tú ya estás llorando casi. No mames, sí. Hay gente que ha perdido su perro una semana y lo encuentra. O sea, sí, porque imagínate, yo no, me iba de viaje y se la dejaba encargada. Te encargo a Kelsey, por favor, porque era mi vida, o sea, era mi todo. ¿Y cómo reaccionaste tú cuando te dijo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Bueno, pues ya tranquila, porque en realidad no me la estoy viendo. Pero igual claro. Sí, dijiste, qué pendejo andan cargando mi perro. Sí, le dije, amor, no manches, ten cuidado, pues sí. Sí, no. Pero es que te digo, todos nos lo confesamos, entonces... Pero esa vale, esa es chida. Esa, sí, esa vale, buena. Pero es que estaba pensando algo así como que le perdí algo, no sé. Una vez, pero es que siento que está muy light. Una vez que creo que ella me dijo, se me enredó el pelo. ¿Me lo puedes desenredar? Y ahí estoy, con cuidadito, ¿no? Y creo que esa no se enteró, pero me dio mucha risa. Y no, pues es que no se desenreda y la chingada... Me dice, no, pero es que dale fuerte. Entonces agarré el pelo, la manilla de pelo, y le hice así. Y lo trozaste. No, no, así ya la verdad. Y volteó y sí traía como un cachotecito hecho mierda. Entonces, no le dije. Y así lo trajiste un rato. ¿Te acabas de enterar ahorita? O sea, así lo trajo unos 3 días, yo creo. Es que lo que me molesta de él, que si no se le puede pedir un pinche favor, güey. O sea, de un lado ya quedó así una ramita. Ah, sí quedó como una ramita. Como que le da mucho miedo, le da mucho miedo hacer cosas. Es como, aún le puedes quitar este arete. Es que, y se pone así, es que te va a doler. ¡Quítalo! ¡Hazlo! Le da muchísimo miedo, sí, quitar, poner un collar, o sea, cualquier cosita. No, escondiste. No, pues imagínate yo así en la calle, ¿no?, con el pinche nudo. ¿Qué pero pena? Es que no le dije nada porque pues ya sabía que 2, 3 días después iba a ir. Hasta pues, que se cortó el pelo, dije, así de que, ay, amiga. Tres, hay una mordida, qué pedo. Ahí les fallamos, amigos. No tenemos muchas cosas. Te voy a recomendar el shampoo Crece. Mucha confianza. Es que se te está cayendo el cabello, amigo. No, sí, mucha confianza. Hay veces de las que le digo, te tengo que decir algo y me da miedo decírtelo, pero te lo voy a decir. Sí. A ver, ahí va. Soy mujer. Te tengo que decir algo y te vas a enojar. ¿Qué pasó? Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Vale. Tú, ¿no? ¿Alguna? No, no me acuerdo, amor. No, es que no se aman. Es que todo lo que pasa te lo digo. Sí, es que no lo sabías, pero perdí tu guarachito. No perdió nada tuyo. O de cuando vivías en Guadalajara, que algo que no le dijeron. No, es que lo único que se me ocurre es como de repente cuando jugaba mucho. Es que, ay, luego le van a agarrar de mano otra vez. No, lo quitamos. Sí, cuando es que como la gente me hace mucho hate de que jugabas mucho y no lo pelaba. Ah. Y pues sí, a veces que sí me hablaba y sí veía que me llegaban los mensajes, pero pues estaba en plena partida y pues no le. Y yo era de, ay, ahorita. Es online, no se puede. Pero pues, pausa. Creo que pues también es que te he dicho, sí. Y también desde aquí para allá, ¿no? Así ay, como, mamá, cuando tú estás, pues no contestas. Y cuando yo estoy, sí, pues, no contestas. Sí, o sea, no es como. Sí, no. Ni modo. Está bien, vale. Que de hecho, te adelantaste a una pregunta. A otra pregunta. Perdón. No, está bien. ¿Qué es lo que más te molesta? A ver. Ah, ya. Uy, no. No, segundo capítulo, una cosa. Empezamos, nos vemos en la próxima, amiga. Ya habíamos dicho esa en la pasada, ¿no? No, sí, que no molestaba. Lo voy a revisar, pero si no lo quitamos. Okay. Va, es muy rápida. ¿Yo empiezo? Por favor, Fede Lobo. Okay, va. Fede Lobo. Pues deja checo la lista. O a lo mejor algo cambió de un año para acá. O algo que digas, mira, podrá ser todo, pero esto sí me parte la puta madre, ¿no? Así. Siento que se estresa de más. Sí, yo nací estresada. Por ejemplo, si le llego a decir, oye, ¿cómo ves si mañana invitamos a alguien que venga a la casa? Entonces ahí esa reacción es así como que, mira cómo tengo la cocina de sucia, ¿no? Ajá. Que así nada es más que una bolsita de papas. Esto, hay que hacer esto, y pues es que, y la es que no el otro. Soy yo. Y yo le digo, oye, ni siquiera ya está aquí, ya parece que ya está aquí afuera el invitado. No, ¿te parece bien? Yo te lo pregunto para, es posible ponernos de acuerdo y ver si vamos a limpiar la casa y ta, 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 y ta, ta, ta. Pero tú ya lo estás tomando como que ya está aquí afuera, El invitado es supervisor de casas, de cómo están acomodados. Vamos a llegar a ver la cocina así de chat. Así de que, a ver,
No, no es por eso. A ver, no. Aquí hay atrás del refri había polvo. Yo nací estresada, sí, pero... O, por ejemplo, oye, van a limpiar el depa, ¿sabes si en el depa hay para limpiar muebles? No sé. Como que ya se empieza a estresar y es que no siento nomás presión. Te estoy preguntando. No te estoy diciendo, velo a comprar. No ves. No. Ay, ya, pues es que yo sí tengo que decir que siento que ustedes quieren todo, o sea, pero resuelto. Estoy preguntando. Es que una pregunta se convierte en hazlo tú. Ustedes no se dan cuenta, pero es como, Nadia, pues ponte a limpiar la casa porque mañana van a venir. O sea, es un estrés, por ejemplo, te genera estrés. Fede. Oye, ¿qué crees? Vamos a hacer la posada aquí el sábado. Dices, chingue a mi madre. Sí. Pero yo no lo... Porque tienes que dejar todo listo. Yo nunca lo hago así. Yo siempre llego y para Fede es como, ¿qué tal? Y para ella es como... ¿Crees que se pueda? Pero... Ajá. Sí, pero digo, oye, ¿cómo ves? Tengo la idea de hacer la posada aquí. Está padrísima ahí, tu idea. Ahí es... Pero... Ahí es como que... Para preguntarte si sí es posible o no. Sí. Y si sí es posible, ¿qué tenemos que hacer los dos como pareja para que se logre? Ese es el problema, que no llega el qué tenemos que hacer. Llega el día... Y mira. Claro que, porque ¿y qué vamos a comer? Momento, ¿quién sabe? Porque en el momento. ¿Vamos a tomar? ¿Quién sabe? Porque en el momento ella deja escuchar esa propuesta. Ya no la va a escuchar porque ya se está estresando de. Es ya que me sí. está diciendo que ya están aquí no, afuera. No. Y yo soy la que tengo es que hacer. Aquí, no, la, espérate. Acá es que somos muy diferentes. Él como que vive el día y yo así programo todo una semana antes. O sea, a mí me dicen, el sábado vamos a tener posada, yo desde o sea, yo te digo así de martes que voy a hacer tenemos el una posada en el 2027, dices. Sí. Ah, con madre. Sí. Va bien, ¿no? Pero yo ya anoté que va a ser en el 2027. Okay. O sea, yo ya lo tengo anotado. Te digo, de este año. Ya. Ya está sudando. Sí, o sea, yo programo todo porque así soy yo. Bueno, y es algo que más organizada. Te molesta de ella, así como la apuración, el puto es el fin del mundo. ¿Cuál fin del mundo? Nomás cinco dos putos claro. refrescos y sí, ya. Sí, que lo llevo exacto, todo exacto. a un extremo. Okay. Sí. Y de nadie hacia. Y a mí. Últimamente, sí, hay algo nuevo. Sí, hay cambió en el video. Ya se va a quedar entonces. Cambio. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Yo sigo pensando que es el celular que le atrofia el cerebro. El estrés, el trabajo, no sé qué. Es estúpido. Yo cuando le digo nos cagamos de risa, pero digo, ¿qué te está pasando? Eso está muy cañón. Voy a la cocina, no sé qué, la chingada abre el refri. Ahora el pinche pan ahí adentro. Sé que hay gente. No. Y esa, pero platícale el chingón. Sé que hay gente. Sé que hay gente que guarda el pan en el refri. O sea, es que hay panes que se guardan en el refri. Creo. Nosotros no. Nosotros no lo guardamos. Nosotros no lo guardamos nunca. Entonces, para mí, para mi sorpresa, fue como abrir el refri y encontrarme el pinche pan Bimbo ahí. Con tres panes. Pero es que eso todavía es normal. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero claro. Es que para ustedes no es normal al día a día. Pero ahí va. No, ¿qué? ¿Estamos hablando del mismo? No sé, es que voy otro día en el fregadero donde voy a poner los platos. La mayonesa. O sea, pero ¿dónde está el fregadero? Ya es algo preocupante, no es algo que me moleste, pero me llame. ¿Pero qué se está escurriendo así la mayonesa lavando? Sí, tapada. No, es como si en vez del refri, o sea, te cambian los lugares, güey. Sí. Pone la mayonesa así en el fregadero. Sí, volteas a verlo y estás así como chocando en la pared, ¿no? ¿Cómo se fuera a hablar? ¿Y tú recuerdas así de que voy a poner la mayonesa porque aquí va su lugar? Es que estoy pensando en muchas cosas, güey. Estoy. Es que ya tengo que hacer esto. Sí. Entonces sí me empieza a molestar. Pero también quiero ayudar en la casa al mismo tiempo. Así claro. Como que, a ver, voy a lavar los platos, voy a dejar esto aquí y ahorita, déjame meter la pizza a la lavadora para que se ordene. Entonces hago pendejadas. Voy a meter la pizza a la lavadora y así. Y ya me fui. Y ya quedó la pinche mayonesa está, en el fregadero. ¿No? Ya quedó la mayonesa. Pero pinche mayonesa todo el día ahí. Porque, pues, como no te das cuenta, dicen, pues los lavo en la noche los platos o lo que sea. Vas hasta que lo ves. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo esta pinche mayonesa aquí? ¿Quién sabe? Que creo que se aguanta, ¿no? Pero. Y así un chorro, entonces. Es distraído ahora. Pero ahora es más distraído, es algo que me molesta. Siempre me molestó mucho su distracción. Okay. No, o sea, siempre me molestó como su que sea muy distraído, pero ahora me molesta más. ¿Eh? Ahora es más distraído porque su cabeza está más ocupada, obviamente. Pero acá lo cagado es que me dice, amor, se fue como 2 días. Amor, no sé qué me pasa. Es que como que estoy muy distraído. Y yo, ¿en serio? Sí. ¿Cómo dices que dijiste? Como que me estoy convirtiendo en tarado. Sí, está cañón, no sé qué me pasa. Y de repente todo se me cae, la otra vez casi se me va a caer. No, una taza de las manos. No, pues sí, ten cuidado, ¿no? Y en eso escucho un madrazo. ¡Taz! ¡Puta madre!
Es el recién dicho. La mayonesa, güey. Ah, vale. La mayonesa, así todos los vidrios por todos lados, todo en el piso, apestando a mayonesa. Pero es que sí parece que como, o sea, esta es la mayonesa, ¿no? Como lo que pasó aquí, que sí, tomé agua y de repente... Así. Y todo se empieza a hacer corte y dices, ¿qué pedo? Sí, ¿por qué a mí? Sí. Pero parece que agarré la mayonesa y le hice así al suelo. O sea, no sé. La verdad es que yo, insisto, siento que es el celular y, porque, y va de regreso a lo que dijo Cristian. No insultes al celular. No. Va de regreso a lo que dijo Cristian, sí, es real. ¿Sabes qué es? Me molesta. No, es la presión, es estar como así de... la acción es esta, tengo que poner esta aquí porque ahí va. Pero lo quiero hacer rápido porque sé que quiero hacer esto y no que no se me vaya el día, entonces hago esto. Mejor avienta la mayonesa al piso. Entonces, como que estoy muy ansioso, eso sí. Diría. Y bueno, esa es una. Me pasa mucho en las noches antes de dormir estoy así, estoy como que, ay, güey, quiero apretar algo, quiero hacer esto, quiero que ya sea mañana porque mañana voy a tener muchas cosas que hacer, entonces me gustaría que ya fuera mañana para empezar a hacerlo. Entonces, estoy como que así. Sí, bueno, esa es tu distracción. Pero no eres una persona que fuma, entonces tú no lo desahogas por ahí. Compran una pelotita. No eres una persona que toma medicamentos, sí. No lo desahogas por ahí. Pero la otra sí es que le estás hablando y está en el teléfono. O sea, eso, lo que dijo él sí es real. Y cuando fuimos al súper hace poco que te dije, ah, oye, compré esto porque no sé qué. Y él estaba así en el celular, ajá, sí. Y ya, hasta todavía le di una explicación y él sí, ah, está bien, amor, sí, está bien. Uh-huh. Pero como esto, que te está poniendo mucha ¿sí? atención, ¿no? Sí, uh-huh. Pero literal, un segundo después, ¿y esto para qué? Sí. Pero te acabo de decir. Aparte está cagado porque ves que está viendo memes en Facebook. Sí, sí, güey, y me enferma, eso sí me emputa, eso sí me molesta, güey, eso sí me molesta bien, cabrón. Si te acabo de decir, ¿en serio? Sí. Amor, recién, qué miedo, o sea, es que de verdad... Molesta y preocupa al mismo tiempo. Yo te voy a decir una cortita. Que últimamente. Sí, sepárense aquí mismo. Que últimamente ha pasado bien cañón. Que se ha vuelto como. Híjole, es que voy a decir la palabra para que la entiendan. Se ha vuelto muy torpe. O sea, yo no puedo dejarla 5 minutos porque. Ay, ya me pegué. Ay, ya me corté. Ay, yo siempre me pego. Ay, ya me raspé. ¿En qué momento se tira, no? Sí. Creo que se volvió estúpido. No quiero tirar ni nada. Creo que ya, ahora ya es torpe, ¿no? Ajá, entonces le digo, sí le he dicho, amor, ten cuidado, porque te dejo 5 minutos y ya. Bueno. Di la vuelta y ya te raspaste. No, me caí porque estaba bien peda. Ese día me caí porque estaba peda y me fui para atrás y no había nadie que me pudiera agarrar. Ese fue exagerado, pero de repente, ay, me pegué en el codo, ay, me pegué en el pie, ay, mi espalda. Entonces, ay, mi pichula, Entonces le digo, te voy a comprar un casco o algo. Y eso te molesta, te molesta mi torpez. No, es como que muy constante y sí digo, otra vez. O sea, ¿crees que tal vez sea como otra vez? ¿Quiere llamar mi atención de esa manera? No, creo que sea eso. No, güey, me pego mucho. Yo me pego, me corto todo el tiempo. Ay, me autocorto. Ay, me autocorto. Es que sí puede ser, ¿no? Así como, y ouch. Para que vea que estoy lavando los trastes. En una palabra, yo creo que sí es el que no me pele cuando está en el teléfono. Y yo creo que a ti lo que más te molesta a mí es que me quejo mucho. Y eso es de ley. O sea, es lo que más le molesta a él que me quejo. ¿Cómo se queja? Pero tiene que ver con eso. Pero ellos no se están enojando porque la gente va a empezar de, ay, mira. Mira. Vamos a en el minuto 45, él alza las cejas y ya nadie volteó los ojos hacia arriba. Se ve que no se llevan bien, van a decir. La neta, lo que contamos es algo muy normal en parejas, honestamente, ¿no? Sí, es siempre va a haber cosas buenas. Sí, no hay nadie perfecto. No, sí hay gente perfecta. ¿No? ¿Sí la? Hablo. ¿No? El chat. Ah, bueno. No, es que seamos sinceros. Perdón, usted. No, todo. Toda la gente en redes sociales son perfectas, menos los demás. No pasa nada. Les duele que sean perfectos. Acéptenlo. Felicidades, ¿no? Sí. Bueno. A ver, amigos, ustedes. Yo tengo una que no me gusta, ¿eh? Pero no se vale moleste. Repetir. Moleste de... Que la odias. Vale. Que me no le... se vale. Creo que repetir. Si la conté, ustedes me recuerdan. A ver. Es que sí, no es como que diga puta, pero luego sí es como lo que decimos del pan mismo y eso, que es como de. Ya me está dando acá el. Ay, chingada, ya lo voy a decir, ¿no? Por ejemplo, compramos una caja de barritas Marinela, ¿no? Y pues vienen 6. De fresa. ¿No? Y compro también mi Maruchan o compro también mis palomitas, compro así. Ok, número uno, me compré mis barritas. Qué ricas han de estar. Y las barritas
Ya no las terminamos, Santi, no hay yo. Ah, sí. Ay, ¿cómo crees, Santi, no hay yo? Es cuando a lo mejor viene mi mamá o gente y ah, bueno, les ofrezco que no existe, y se acaban. Existe que te agarran lo tuyo. Existe que valían verga, ¿no? Sí. Ahora, ahí no termina el pedo. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Cómo me doy cuenta? Porque digo, ay, no mames, a ver qué hay. Ah, bueno, está mi caja de barritas. Vacía. Que guarda, o sea, comento, pero guardan la caja vacía. Siete cajas vacías. No mames. De lo que yo compré. A ver, ya pasó tu momento. Ya no existe. No, tú no comes lo mío. Pero se me olvida también, o sea, que la digo, ahorita la hay tiro. Caja de papas, hay caja de galletas, pero realmente ahí están. Dices, bueno, pero ya no tienen nada. No. Uno, ¿por qué no tienen y no avisaron? Y dos, ¿quién putas guarda la caja? A veces la guardo porque Santi no pintan en cajas y así, o sea, tampoco es... Fue para todo, tiene una explicación, me encanta. ¿Qué tal si lo guardan en otro lado que no sea la alacena? Para todo tiene una explicación. Es que ve, las abres y las dejas como que alto. Pero siente bien culero, así como de que... Y yo no sé si ya se acabaron. Bueno, ¿y qué haces cuando te hacen falta tus barritas? ¿Vas y te compras otras? ¿O te quedas con el antojo? Una vez que sí me di así como... ay, ya, chinga, no. Porque me compré unos gancitos y dije, voy a comprar cuatro, ¿no? Creo que se los mamen los cuatro hoy, ¿no? Ay, somos cuatro. Por eso, déjame uno. ¿Sabes contar, ¿no? o qué? Estúpido. No, cómprate 20. No, dije. ¿Y los metes al congelador? Compré cuatro, dije, somos cuatro, va a dejar el mío, güey. Cuatro. Abro. No puede ser, no hay gancitos, güey. Y bueno, y mi coca, subo, estaba viendo la tele y todo. Los tres con los gancitos, la coca bien abierta, así de que, oye, ok, pero ahí están cada quien con su gancito. Y el otro, no, nomás habían estos tres. Pues se lo comió alguien, ¿no? Pues sí, voy a la basura, ya estaba la envoltura antes. O sea, esto pasó en la mañana. Pero es que también compra para que... Y me emputé tanto que, bueno, no me emputé casi de que maldito sea, ¿no? Sino que me emputé con el momento de no me lo puedo disfrutar y lo quería ahorita. De esas cosas que no quieres, pero cuando las quieres de verdad. Habrán sido 1:20 de la mañana. Ahorita vengo, voy al cine. Y me vale verga, ¿no? Y fue así de que vengo por 6 putos gancitos congelados y un litro de leche, güey. Y ahora sí, ¿cuánto pues es? Yo también lo compras y te lo quieres comer 30 días después, pues ya no está. Sí, es verdad. O sea, ahí en la cocina ya hay dos gancitos. Sí, no, depende de quiénes son. Seguramente son de él. Seguramente son de él. Yo ya me comí el mío. Ah, entonces uno. Yo le traje uno a cada quien. Ya no te acuerdas, ya pasaron 80 días. No, la verdad es que sí, amigo, con niños en la casa duda mucho que te va a durar algo. La primera razón por qué no me lo comí, me dio asco el refrigerador, güey. Ok. Por cómo está sucio, güey. De ti. No, no, es cierto, no, los olvidé, ¿sabes? Pero digo, en la casa, sí como que dices, bueno, se comieron mis cosas, ya ni modo. Tienen la puta basura, la basura, ¿no? No la vuelven a poner como de, ya no hay galletas. Y aparte viene acomodadita, ¿no? Ahí está. Es para que recordatorio compra porque ya no hay. Sí, y aparte, no se me olvida qué comprar. A ver, okay, esto ya no hay. Sí, es una buena de... idea, sí, dejar una ahí. Y ya voy tirando. Ya no hay. Puedes dejar un sticker así, aquí van galletas que no hay. Ajá. Post-it. Ya ves, te dije, cómprame post-it mis también contenedorcitos y ya. No, todo aunque le compre lo que le compre, siempre es como de que, ok, o la Maruchan igual, ¿no? Así de que compré X Maruchan. ¿Y la Maruchan de tal así? ¿Cuál? No, ya me suena así de que, no, se pues la tomó, se la comió. Ahí sí te digo. Desaparecen muchas cosas, ¿no? Bueno. Esos son los dos enojos, que desaparecen bueno, cosas ya y que se guardan la caja vacía. Okay. Lo único que me molesta de ti. Incluyendo el congelador, que eso todavía está más cagado. El congelador. No se va a echar a perder la caja, cabrón. ¿No? Son waffles así, voy a hacerme un waffle. No tiene nada, ¿por qué la regresaron al congelador? No se va a echar a perder el cartón. Y a mí me choca cuando dejas tus refrescos en el congelador y te acuerdas cuando ya explotaron. Ah. Por eso están ahí, ¿eh? Por eso explotó esa madre. Yo creo que los tres son iguales aquí, güey. Bueno, ¿tú también dejas? No, ¿qué es lo que le digo? Yo dejo quiero hacer una peda. ¿Y quién la va a organizar? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a limpiar? Yo lo limpio pues ahorita. Es lo mismo. Yo, pásame y yo te he dicho, yo voy a limpiar yo. Y no lo limpias. Yo. Yo. Yo también digo lo mismo, sí, pero yo no lo limpio. El Don Julio siempre aparece ahí. El Don Julio siempre sale. Ah, pues esa manera lo explotan. No. Es lo único. Pero sí, no, cocas y vinos. Y me pasa aparte bien pendejamente porque meto leche, jugos, así digo, voy. Me emputa esperar a que... Aparte, también es eso, ¿no? Ves el refri, nunca hay leche fría, nunca hay jugo frío. Bueno, lo voy a meter yo. Pero como lo que se hace, voy a meter al congelador. Y ahí se queda. Ya comí, ya se todo. Y de repente en la noche se dice, ¡ah, no mames! Ya voy a ver así todo chingo a su reputa madre, ¿no? Sí, lo dejas ahí, no lo limpias. Y yo lo limpio mañana, seguro, sí. Sí. Y ahí se quedó. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí. Yo. Es verdad, es lo que más molesta que digan, sí, mañana lo limpio y no lo limpian. Y sabes perfectamente que no lo van a limpiar. No. Como también eso es un perro que... Toda la vida. Y la leche,
no hemos metido, pero yo ahorita la pongo. Y no la pusieron. Y no la va a poner. Yo creo que eso es una competencia de que señores no se casen, no tengan hijos y no tengan noviazgos. Sí, sean felices. Y si sí, no lo suban a internet. Aquí. Váyanse, por favor. Y si sí, no lo platiquen y ya. No, pero sí pongan en los comentarios y pues coinciden sí, también. Con estaría bonito sí, que la gente, nada más de todos los pongan en los comentarios, ¿cuál es el que coincide con su pareja? ¿No? ¿Qué te molesta de tu pareja? Sí, sí, cierto. Porque es el mes del amor. Es el mes del amor. Falta una y ya nos vamos. Vale. Ah. Oh. Ya está bonito. ¿Cuál es el gesto más romántico que tu pareja recuerda que has hecho? Ah, chinga. O sea, ¿a ti qué te gustó que hiciera Nadia? ¿A Nadia qué le gustó? Okay. A mí llevarme a Disney. Sí, o sea, era como un sueño imposible. Ah, ¿la primera vez? Sí, la primera vez en toda mi vida. O sea, yo nunca pensé que iba a ir y gracias a él fui. Y me pero di gracias a sus influencias de famoso. Y gracias a Dios. No, fue con su dinerito. Por eso. Con su dinerito ahorradito. Bueno, pues sí. Ay, no. No, pues a mí no nos regalaron los boletos para entrar al parque, mano. No, pero de alguna manera fue gracias a su trabajo de influencer. Pues sí. Ahí está. Y a sus ahorros. Sí. ¿Cuánto costó, Fede? ¿Cuánto costó esa vez? Uy, fue en el 2000. 2016, más 2015. O menos 2016. O sea, avión, hotel, comida, todo, así que digas, ya. Era más barato que ahorita. Era mucho más barato. Era mucho más barato. Pero el dólar estaba 20. Ah, okay. Entonces no, pues no sé. ¿Pero qué te gusta? No unos, sé, amigo. Con unos 40 mil pesos ya si vienes. Con 50 mil pesos. Está igual, entonces. Avión, hotel, comida, atracciones, con 50 mil pesos vas y vienes tranquilo. Simón. Okay. Sí, para mí fue un gran gesto porque. Yo nunca he ido, bueno, a Disney, nunca he ido. Nunca ha sido Disney. No, y tuve la oportunidad de ir. Pendejo. Ah, perdón. Sí, qué tonto. No, pero la neta, tuve la oportunidad de ir y no quise ir. Porque quería ir con ella primero en mi vida. Sí. Ok. Sí, es que eso está chingón. O sea, nos llevaban a Studios Universal y mañana temprano para ir a Disney, ¿eh? Y algo me agarró así y dije. No. Ay, que me siento bien mal. Y no fui. No me paré al auto. Eso no me lo habías dicho. Ah, pues ahí está el gesto. Sí, qué bueno. Ese es un gesto bien bonito también. O sea, estaba bueno. Todo el mundo y youtubers y eso. Y dije, esa me la reservo. Digo, no es como que me muera por ir. Porque la verdad te lo había dicho. No me encanta Disney. O sea, el mundo de las princesas. Dije, no me estoy perdiendo. Es que no son las princesas solamente, es Mickey. Bueno, sí, está bonito decir Disney y el momento. Sí, es Disney. Es sí, Disney yo la general. Primera vez que fui, lo primero que hice fue buscar a Mickey. Ella fue, pero fue de niña. Sí, fui como la. Ah, fuiste tú a Disney. ¿Seis, siete años, 11 años? No, más. Como no, nosotros diez, nunca tres, habíamos seis, ido. Fuimos de adultos, ya no sé. Bueno, pero yo sabía que ella quería ir a Disney conmigo. Entonces, como que dije, yo ya estoy consciente de ella, está consciente de mí. Claro. Esa es una. Y la otra, yo me iba a quedar en Universal. Entonces dije, híjole, nada más me hacía perder un día en Disney con que no sé si me guste. Y la verdad, pues quiero vivirlo el primer día con Dani. Sí. Y opción número dos, no me habían llevado a otra parte de Universal. Dije, pues me voy yo solito al rato, ¿no? Ya lo vivo por mi cuenta. Entonces, como que hay muchos factores por las que no, pero sí es. Pues ese no lo sabía, entonces es el gesto. Ese es el gesto de Dani. El más bonito que has hecho. No, más bien, eso es confesión de hace rato. Es confesión de y gesto lindo. Antes de eso tienes que. Así. Es que no. Antes de eso. Sí. Que sí, que terminen mientras pienso. Es que no sé cómo explicarlo, pero es que Nadia es muy, ¿cómo te lo digo? Como que... Se desespera, ¿no? Dijiste. ¿Qué? ¿Cómo me desespero? No, por ejemplo, el primer día que nos conocimos, el primero, yo ya había salido con otra gente y siempre era como que el interés de, platícame cómo es lo de internet, pero tus amigos cuando graban esto, pero tú cómo entraste a hacer cosas en internet. Entonces, el primer día que nos vimos, Nadia me dijo, yo ya sé todo lo que haces. Perdón, tengo hambre, mano. Yo ya sé todo lo que haces. Yo quiero, a mí me interesas tú. Platícame de ti. Y eso es algo que ella ha mantenido mucho. Por ejemplo, siempre que hay algo que, no sé, un plan, ¿no? Que me estresa, es que mañana va a venir gente a la casa y así. Entonces, siempre me pregunta eso. Ok, yo sé que tienes un plan y eso, ¿qué quieres hacer tú? Tú dime la neta, ¿qué quieres hacer tú? Entonces ese gesto, como que nunca se le ha perdido, como de preguntarme, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres comer tú? A ver, si tienes que hacer algo, ¿qué harías ahorita? Sí, es que, perdón que te interrumpa, es que Fede siempre ve mucho por los demás, y eso a veces a mí me estresa, porque yo también soy igual, pero siento como que no nos damos la importancia a nosotros mismos.
Entonces digo, bueno, está bien, padrísimo todo lo que quieres hacer con los demás, pero ¿tú qué quieres? O sea, ¿tú de qué tienes ganas? Tú de ti, como que siempre voy con, no, es que mañana tendría que salir a esta hora, no, es que y tendría que recibir a la casa a fulanito, a su tanito, pero ella es como que llega en el orden y a decirme, ¿tú qué quieres? Si quieres hacer eso, no, pues la neta no, pues no lo hagas. Uh-huh. Entonces como que ella es... Te ayuda a liberarte de ese gran problema que no era una... Ajá, y siempre en base a eso, en base a que ella me pregunta, ¿tú qué quieres? ¿A ti qué te hace ilusión? Ella actúa y hace muchas cosas que, por eso decía, es que tiene que ver con mucho, ¿no? En algún momento le dije, yo, por ejemplo, tengo la ilusión de que tomes en cuenta a mi familia o una pareja que tome en cuenta a mi familia, ¿no? Entonces, el día en que, por ejemplo, fui a pedir su mano, ella llegó, mi familia se quedó en un hotel que estaba un poquito feo, y ella llegó movió todo y no, a ver, vámonos a otro hotel. No, mija, pero es que así, no, vámonos a otro hotel. Y ella se encargó como que de mover todo. Me quejo, pero va. Y lo hago de corazón, aunque me quejo. Pero sí. Entonces ella toma, como una intención. Como que toma en cuenta lo que es importante para mí y se encarga de mover todo, pues. Entonces, de que se cumpla, de que se realice, pero... De que seas feliz. Pero es por mí, pues. Eso se preocupa por tu felicidad y estadía. Estadía, ajá. Exacto. Ok, ese es el gesto bonito. Nadie, ¿cuál es el gesto más bonito? El de... El de Disney. Ah, sí, cierto. Cuando gritó, no, por favor. He visto muchos, pero ese es uno de los que más recuerdo porque me gusta mucho Disney y nunca lo voy a olvidar. Gracias a él lo conocí. Sí, le dije, vámonos tú y yo, quiero ir. Pero es que está muy caro, vámonos tú y yo, vámonos ya. Y sí, me imagino que fue así como... Sí, no, mames. Para los dos. ¿Por qué tú tampoco habías ido a Disney, no? No, pero fíjate que estando allá sí dije, no mames, ¿qué hago aquí? O sea, otro mundo. Y sobre todo en Universal, yo soy muy fan de películas muy clásicas, Jurassic Park. ¿Les tocó ya estar con el estado de Mario Bros? No. Nos tocó, fíjate, todavía lo viejito, había cositas de Shrek, había un espectáculo de Terminator 2. Ah, sí. Había una escena así grabada con Edward Furlong y con sí. Schwarzenegger, de que sí, es un iba al futuro. Y pues wow, para mí todo eso fue de, no mames, sí, fue sí, mágico, fue uh-huh. Tanto que pues vamos cada vez que podemos, ¿no? Ay, sea, cada año. Sí, vamos, cada año ya no pasa. Cada 7 días me gusta dar. Ay, si tuviera la oportunidad, la neta, sí. Pues ese es el que viaja tanto. Sí, la neta. Porque sí, aquí Six Flags dice, bueno, pero ya no. ¿Cómo no tenemos un pinche Universal y Disney aquí? Ajá, México. No. No, en Six Flags me gusta mucho. Ahora van ustedes. A ver, amigos, ustedes. ¿Qué? Vamos a recordar, sí. Yo podría decir. ¿Cómo me cuidabas después de mis cesáreas? De mis bebés. De los bebés. ¿Cómo me cuidabas a mí? Sí. Que no pensé que me fuera a cuidar tanto. Así de que él cambiaba él cambió los primeros pañales, no me decía no te pares, aparte, me llevaba de comer a la cama. Que de repente así, el doctor dijo esto, así de, ¿a dónde vas? Al sí, baño. Me regañaba bonito. Pero pídeme ayuda. No, y lo mejor es que él me fajaba. O sea, no, pues sí, por eso tuvieron hijos, ¿no? Él me decía cosas en la cama, me ponía mis cremitas, me ponía las vendas porque le enseñaron las enfermeras a cómo hacerlo. Y sí, así puso atención. Sí, no mames. O sea, es que a mí, muy a lo que tú digas atención y todo, también creo que la salud a mí me pone muy de nervios. De amigos, de conocidos y obviamente, pues del amor de mi vida, pues es como de que, oye, tienen que traer esto, usarle esto y lo otro, ¿no? Y a veces Dani es como muy. Del que haya. Sí, hombre. Si no hay de ese del otro. Ni madres, porque si el doctor dijo que es este. Y va así. No, ya sí mis huevos, ¿no? Entonces, como que me da mucho miedo de que, chin, ya pasó esto o ya pasó lo otro. Porque te estoy diciendo. Y me caga el te estoy diciendo. Porque sale más caro, porque sale más arriesgado. Sí, por lo que tú quieras, no me gusta, ¿no? Y fíjate, cuando estaba embarazada en la vida, güey, ¿no? Cuando estaba embarazada, antes de estar embarazada, ya sabes, como que, oye, dejaste el papel, oye, la cubeta, así. Nada más se embarazó, puta, la veías cargando cubetas, trapeando en la noche. No sé por qué me dio ganas de limpiar todo, así todos los días, yo quería estar limpiando. Okay. Imagínate, sí, 11 de la noche, que se llama a dormir, güey, ¿sí? Y con el panza así enorme. Y aparte cargaba de la cubeta, pues no chancla. La cargaba así. La cargaba aparte así, ¿no? No, pues, y así de que, ¿qué verga estás haciendo? Es que estaba sucio porque
A que se ensucie, pues dime a mí. ¿Pero por qué a las 11 de la noche? Porque no te quiero ver. Me trataba muy bonito. Y mi primer embarazo me daba asco, Cristian. Y es un síntoma que a veces le da a la mujer. Claro. Me daba asco. Era de, no te me acerques, por favor. Y sí se lo dije, bueno, no, por amor. Te pido, no te me acerques. Yo me voy atrás, voy adelante en el carro. Y sí lo quitaba. No sé, era una sensación horrible. Ya terminó y ya. Que de hecho, no me acuerdo quién nos dijo. Familiar, amigo, así, de que si siente, o sea, ese de que ese repudio, ese asco, ¿te acuerdas que te dijeron? Es que va a ser niño. Ajá. Ah, sí. Y entonces, pero como, no lo sentí. No, pero en esa primera vez de Santi todo pasó, ¿eh? Así de que lo que no hace en la vida, ahora lo hace a las 11 de la madrugada, así de que no mames. No. Ya me voy a dormir y escucha las cubetazos ahí, el agua así. ¿Qué no haces? ¿Por qué? Es que estaba sucio. Me daba como cosa. Este primer cómplice no llegué. Ya llegué de no sé qué, ¿no? ¿Qué hicieron? Acomodamos todos los muebles otra vez. En lugar de que la sala está acá, ahora va a estar acá. Pero ¿por qué ahorita que estás embarazada, que no deberías de cargar, ¿no? Bueno, pero pues sí. Pues no, tampoco para tanto, pero... No, o sea, pues no estás enferma, puedes hacer todo. Nada más es que es peligroso. Lo curioso es si que... me caigo o algo. No, claro, pero lo curioso es que lo que no haces, lo hiciste embarazada. Sí, lo que me chocaba hacer. Y ahora ya no. Y ahora que haces embarazada es como... De, oye, está sucio otra vez. Bueno, ya dije el bien. El punto bueno. Ajá. Este. Sí, es bueno, Cristian. Es algo bonito. No, estoy pensando yo. Estás pensando en todo lo mal. No, porque sí hay un chorro de puntos buenos, pero es como dijiste el más romántico. Ah, el más romántico. Que te acuerdas del más romántico. The romantic style. Ay, qué romántico. Que lo haces y dices, wow, romantic style. Ah, que sí te sorprendió que, ah, no, nadie lo había hecho. Nadie se había preocupado tanto por mí. ¿Sabes que, por ejemplo? No, bueno, tú ya. No, dilo. Es que sí, nunca tuviste una fiesta infantil. O sea, nunca te hicieron una fiesta de cumpleaños. Sí, o sea, por ejemplo, esa es una de que no tuve como ese esa reunión familiar. Por la familia. De que los conitos y la piñata o la botarga, ¿no? Nunca. Entonces, en algún momento se lo platicaron así de que jugando y jugando, ¿no? De que, pues, ¿qué no tuviste infancia o qué? No. De hecho, o sea, sí, pero nunca tuve una fiesta así. Yo creo que se quedó como en el AOC. Y una vez, en un cumpleaños, me lo hizo así todo de Capitán América. No llores. Pues se siente, no, se siente raro porque dices, qué cagado, nunca lo había vivido. Uh-huh. Aunque suene muy chistoso para ti que digas, pobre, pues sí, güey, pero nunca lo había vivido, ¿no? Siempre fue de que pastel en la mañana y se acabó tu cumpleaños, güey. Uh-huh. Adiós, ¿no? Entonces, fue un momento como muy especial, también muy especial, yo creo, que siempre se ocupa, no digo que se preocupa, siempre se ocupa de un detalle, ¿no? Estamos hablando de que si estamos festejando aniversario o cumpleaños o lo que sea, hay o no haya dinero, siempre hay el detalle, ¿no? Entonces, ella no deja pasar como, por ejemplo, ah, si me está yendo bien, no tampoco por eso se gasta así de, mira, te compré un coche, ¿no? Sino que te compré esto que sé que te gusta. Uh-huh. Y si no hay dinero ni nada, quién sabe qué hizo y vuelve a hacer la misma cosa que sé que te gusta. Claro. Pero sabe que es el detalle, no el tamaño ni el gasto. Y eso para mí es como que qué bonito saber que alguien conoce qué es lo que te gusta, no lo que te impresiona o para mamonear, sino lo que te gusta. Sí. Eso creo que es presente y no falla. Para romantic style. Todo. Cerramos bien, cerramos cartas, bien. Cartas, globos, rosas y muchas cosas en este 14 de febrero. Bueno, que ya pasó. 14, que es 15. Que es 15, pero que ustedes lo están viendo. Y que 17. 17. También al 17. ¿Cuánto duró el capítulo? ¿Qué? Duró. 3 horas. 3 horas 10. Vamos a dividir en 16 capítulos. No, subieron en 3 horas. Sí, ya. De la vez pasada. De todo, se cortó mucho. Sí, yo creo que va a quedar como en 2.50. Órale, órale, está muy caro, ¿no? Pues señores y señores, este fue La Pensión con las patronas el día de hoy. ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Se fue la luz. En todo el barrio. Y en este momento queremos hacer una cadena de oración con toda la gente porque posiblemente se pierdan fragmentos del video, como por ejemplo. Tú, Rosa. Tú reza. Sí, se va a perder nuestra. Ahí está el paquetillo. Y y confesiones muy cabronas que también hicimos, güey. A lo mejor eso se pierde. Se haya perdido. Pero no se preocupen, porque en caso de que se haya perdido,
Servicio a la Comunidad nos ha dicho que podemos hacer la segunda parte de esto que habíamos comentado para que no se lo pierdan. Y si está en segunda parte en el archivo, pues también de todo lo vamos a seguir en segunda parte. Nos sí, vale sí, madre. Sí. Muy bien. Así lo es. Pero bueno, sí. Muchas gracias por venir una vez más. Espero que no sea la última. Gracias por estar por acá. Se pasó un año entero muy rapidísimo, pero muchas gracias por venir. Dani, muchas gracias por venir. Gracias. Nadia. Y Nadia. Y yo ella me la llevo a mi casa. ¿Qué le dijiste? Dani, gracias por venir. Y luego Nadia. Yo ya me la voy a llevar a mi casa. Claro que sí, mi querida Fede Lobo. Misma cosa que me vale ver. Ah, no, sí. Coméntanos. ¿Lo decíamos o no? Dije, ayúdenme. Ah, perdón. Algo que le quieran decir a la gente antes de irnos. Por favor. Dani. Que viva Taylor Swift, algo así. Ah, que viva No, pues gracias una vez más por el apoyo, por otro año. De verdad estamos muy, muy contentas. Más que nada por el éxito que está teniendo la pensión. Se los agradecemos muchísimo y es un honor verlos felices a ellos, la verdad. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias y no se les olvide comprar los boletos. De Toluca, en vivo. De Guadalajara y de Querétaro. Qué bueno, muchas gracias a todos por el apoyo. Todo está en la parte de aquí abajo, pero el más proximito es Querétaro. ¿No? Querétaro. Así es que gente de Querétaro que Querétaro está con Rock. El... Ay, ¿cuándo era? Ya, cómpralo. Ya ni pregunto. Está acá abajo. Toda la información. Y pues también les pedimos, por favor, si se puede, no es mucha molestia, pues... Dale puto botón de suscribirse, así dice suscribir. Es gratis, no te cobran nada, no hay nada, ¿ok? Para tener el botoncito del millón así, chinguanguan. Para tener el botonzote y tenerlo aquí atrás, el de 100, el del millón, lo que sigue, el diamante. El diamante. Ah, pero es una mamada. Y luego sigue no lo quiero. Otra cosa. ¿No? 10 millones, ¿no? De rubí, 10 millones. 50. No, pues ese a lo mejor ya nunca lo vivamos. Solo tiene PewDiePie. ¿Cómo no? Sí, estoy viendo que no se suscriben los dos niños que nos ven. Ya se van a suscribir, no te preocupes. Sí, no se enoje, primo. Pero bueno, gente, recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, YouTube Music, Google Play, ¿no? Apple Music, Deezer y dicen que... Y la otra, ¿no? Y la otra, ¿no? Y no, pues sí, la verdad, sí. Y ya no llamen a las 3 de la mañana, no mamen. Muchas gracias a todos los que siguen comentando, bien o mal. Pues de todos modos, para eso estamos. Así para es. Que hablen de nosotros, de nuestra vida, de lo que estamos haciendo. Porque si no, pues para qué les platico mi vida. Ándale, ¿no? Claro. Si me gusta la caca, le gusta la caca y me molesten, ¿no? No, pues yo te dije que me gustaba. Así es, pendeja. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Bye. Bye. Ya se corrompió otra vez otro pinche archivo. No se puede corromper. Ya lo tiré muy lejos. Eso es 12 corazones. Pásesela bien. Nos vemos en la próxima.